Hola sevillistas, bienvenidos, bienvenidas al partido. Aquí estamos ya en directo y de vuelta tras este parón por los compromisos internacionales de ahora y hasta el final de temporada. Esto no va a parar. Tenemos por delante 12 partidos de liga para buscar nuestro objetivo. Esta liga, nuestra realidad, que es muy distinta a la de temporadas atrás y no es otra que el de conseguir la permanencia cuanto antes. Pero además de esos 12 partidos de liga, tenemos mínimo dos más de Europa, que pueden ser 4 e incluso 5. Antes habrá esa eliminatoria apasionante en este mes de abril ante el Manchester United. Pero paso a paso, y nuestra primera parada está en Cádiz, en el nuevo Mirandilla, ante un rival directo por esa permanencia. Los dos equipos, de hecho, Cádiz y Sevilla, llegan a este partido con los mismos puntos, con 28. Pero en un contexto, en una situación durante este parón diferente, porque este partido en Cádiz, este duelo andaluz, va a ser el primer partido, el estreno de Mendy Líbar como nuevo entrenador del Sevilla Fútbol Club. En sí vamos a conocer pues cuál va a ser el primer 11 que saque Mendy Líbar para este partido trascendental, importante. No es una final. Yo creo que incluso el propio Mendy Líbar lo ha dejado entrever en sus declaraciones durante este tiempo de descanso, porque hay que ganar, queremos ganar, pero no basta con ganar en el día de hoy, hay que seguir haciéndolo después de este partido ante el Cádiz, porque aún sigue quedando cada vez menos, pero sigue quedando bastante. Son 12 partidos, muchos puntos en juego, pero es importante ya sumar de 3 fuera de casa. Vamos a buscarlo en el día de hoy ante un Cádiz, eso sí, que como local también lleva bastante tiempo sin conocer la derrota. Desde ahora y hasta pasadas las 9 de la noche, pues como ya saben, aquí minuto a minuto en el partido en Sevilla Fútbol Club Televisión y en nuestras redes sociales. Sara Fernández, buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas. ¿Se ha reseteado durante este tiempo de descanso? Yo desde luego, así que espero que el equipo también que haya absorbido esas nuevas ideas de Mendy Líbar. Y con ganas, ¿no? Ya de este sprint. Por supuesto, final. Sí. Y con muchas ganas también de ver la idea del míster. Eso. A ver si hoy se ve bien reflejada ya desde el primer día. Que hayan adquirido bien esas nuevas normas, ¿no? De ir con tranquilidad, con las ideas claras, no cometer errores y juego simple, que no nos metamos en problemas nosotros mismos, que al final yo creo que es lo que más nos ha perjudicado en esta última jornada. Sobre todo eso, hay expectación, ¿no? Se palpa en la mente de ver eso. Pues si la idea se va a corresponder al menos con lo que el entrenador ha dejado entrever. Exacto. En sus declaraciones desde que fue presentado a principios de la pasada semana. Bueno, a ver la gente que va a ir comentando, ¿no? Ya están operativos nuestras redes sociales. Sí, estamos operativos. Lo recordamos como siempre, que estamos con vosotros hasta el final del programa, es decir, previa, durante el partido y post partido. Redes activadas, ya estoy leyendo lo que estáis comentando en YouTube, en Facebook y también en el perfil oficial del Sevilla, que bueno, ya están llegando algunos comentarios, así que luego leemos lo que estáis diciendo. Bueno, pues enseguida nos damos esa primera vuelta. Antoñito, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues aquí está con nosotros, que hay quien ha pensado, quien ha creído, quien ha manifestado por redes sociales, hay quien incluso le ha preguntado, pero Antoñito, vas a estar en el siguiente partido después de, oye, que lo que dijo fue, aquellos que nos siguen habitualmente, hay quien piensa mal, pues bueno, cada cual puede pensar lo que considere, ¿no? Desde el respeto, por supuesto, aunque no lo compartamos, pero que Antoñito viene haciendo cada partido esta temporada aquí con nosotros y viene manifestando lo que ve, lo que siente, desde un punto de vista siempre constructivo. Y lo hacemos también aquí nuestros entrenadores, Sara, un servidor. Yo intento siempre, sobre todo, ver el vaso medio lleno, que ya hay muchos que lo ven medio vacío, que hay razones para verlo medio vacío, pero también hay razones para verlo medio lleno. Pero que eso, que hay quien pensaba que... Y aquí está, y aquí va a seguir estando. Aquí estoy. Hasta final de temporada. Que yo sepa, aquí estoy. Y bueno, y la verdad es que yo creo que... yo siempre digo que con el respeto y con educación se te pueden decir las cosas y yo creo que fui muy educado, muy respetuoso en ese aspecto. Lo que pasa es que dije lo que pensaba, lo que sentía. Yo creo que es muy importante el que las cosas, pues, yo creo que ha evolucionado. Llevamos ya 2 semanas que ya pasó eso y ahora pues hay que mirar otra perspectiva y ya hay que mirar otra cosa, ¿no? Bueno, pues en aquella interesante reflexión, como muchas que nos estás dejando esta temporada, hablabas tras esa dolorosa derrota ante el Getafe, también por las sensaciones de ser sobre todo más prácticos. No sé si esa expectación que hablaba antes con Sara, que tiene el sevillismo, de ver
si esa va a ser la idea principal de Mendilibar. En nada saldremos de dudas. Bueno, es un entrenador que es verdad que, bueno, lo conozco bastante, ¿no? Me enfrenta bastante a él en toda su época, sobre todo en tanto cuando estuvo en Valladolid como estuvo en Eibar. Sí, es verdad que es un entrenador que bueno, que tiene mucho sentido común a la hora de colocar a los jugadores. Yo creo que también él ha hecho un análisis y sabe que bueno, que al Sevilla le han penalizado mucho los errores. Eso es evidente porque no lo decía solo Antoñito el otro día, sino lo decía todo el mundo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto nos ha penalizado muchísimo y bueno, y ojalá que hoy, pues con el equipo que sale, que vemos que tiene mucho sentido común el equipo que saca, ahora lo que falta es competir contra un rival que va a competir igual que tú. Porque a eso voy, entrenador José Miguel Márquez, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro volver también a tenerle aquí con nosotros. Es importante, ¿no? Esa coherencia, esa sensatez, el ser prácticos, pero no basta con eso para ganar un partido de fútbol, sobre todo en primera división, enfrente de un rival que sobre todo suele competir bien siempre, pero que en casa se hace más fuerte. Y luego la trascendencia que tiene el partido para los dos. Sí, evidentemente la altura de temporada que ya estamos, los dos equipos con los mismos puntos y el Cádiz, que todos somos conscientes de lo fuerte que se está sintiendo en casa. Es un equipo que es verdad que le cuesta generar ocasiones, pero que las pocas que genera las suele aprovechar y sobre todo que es un equipo que compite muy bien y concede muy poco. Bueno, pues ahora poco a poco iremos entrando en detalles. Iniciemos esta cuenta atrás, pero vamos a conocer ya cuál es ese primer once que presenta Mendilibar en esta visita al nuevo Mirandilla, en este duelo andaluz ante el Cádiz. Vámonos hasta la tacita de plata. Ahí sobre el terreno de juego se encuentra nuestro querido Javi Santos. Javi, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Saludos desde el nuevo Mirandilla de Cádiz, el estadio que, como bien habéis recordado, da comienzo a una nueva era en el banquillo del Sevilla Fútbol Club, entrenado a partir de ahora por José Luis Mendilibar. Un estadio que va a presentar hoy un ambiente de gala. No ha dejado el Cádiz ni una sola entrada por vender. Además estarán 500 o más sevillistas en la grada en una final, si se puede hablar de ese concepto, por la permanencia. Cádiz, decimoquinto clasificado con 28 puntos, Sevilla decimocuarto también con 28 puntos. ¿Tenéis ganas de saber ya qué 11 es el primero que saca Mendilibar? Yo creo que hemos hablado tanto de tantas variantes durante los últimos 10 días que prácticamente cualquiera que sacara pues no nos iba a terminar de sorprender. Pero bueno, allí va. Es un 4-2-3-1 con Dimitrovic entre los palos, una de las grandes novedades. Una línea de 4 compuesta por Navas y Acuña en los laterales y Gudel y Badé como pareja de centrales. Doble pivote formado por Pap Gay y por Joan Jordán. En las bandas, Brian Gil y Ocampos a pierna natural, que esa es una de las grandes modificaciones de Mendilibar. Ocampos pues por la derecha y Brian Gil por la izquierda. Entre En-Nesyri, que es el punta, y el centro del campo, Iván Rakitic, el capitán. Un 4-2-3-1 que deja en el banquillo a Boni Matías como porteros, a Montiel, a Telles, a Suso, a Tecatito, a Rafa Mir, a Nianzú, a Lamela y a Oliver Torres. Ese es el 11, la apuesta de Mendilibar para enfrentarse al Cádiz de Sergio González. Un Sergio González que ha apostado por también un esquema clásico de 4-4-2 que te paso a relatar. David Gil en portería, está sancionado, Ledesma. Raúl Parra en el lateral derecho, pareja central formada por Luis Hernández y Fali Espino en el lateral izquierdo. Doble pivote formado por Rubén Alcaraz y Fede San Emeterio, con pasado sevillista. En las bandas, Iván Alejo y Rubén Sobrino. Y en la punta de ataque, doble delantero, Sergi Guardiola y también con pasado sevillista mucho más ilustre, Álvaro Negredo. Pues son las alineaciones de Cádiz y Sevilla para este duelo andaluz que va a comenzar a las 6:30. Javi, ahora entraremos aquí en detalles con Antoñito, con José y con Sara, pero lo más llamativo, la principal novedad es ese cambio de dibujo. Ya veníamos acostumbrados, ¿no?, con San Paolo y esa defensa de tres centrales. Aquí, como bien indicabas, cambiamos el esquema, 4-2-3-1. Sí, se había especulado entre el 4-4-2, entre el 4-2-3-1. Tampoco hay excesivas diferencias entre uno y otro. Una vez que echa a rodar el balón, prácticamente los dibujos que se ponen en la pizarra salta por los aires, ¿no? Pero me llama la atención, evidentemente, el cambio en la portería, Dimitrovic entre los palos, y también la ausencia de Nianzú, que aunque ya está recuperado de sus problemas físicos, le impidieron jugar en los últimos encuentros, pues es sustituido por Gudel. La ausencia de Fernando condiciona también el centro del campo. Veremos cómo funciona ese doble pivote formado por Gay y por Joan Jordán. Normalmente estábamos acostumbrados a ver un solo pivote, arriesgando mucho también la salida de balón. Veremos a ver qué es la gran incógnita de cómo se nos planteará el Sevilla de José Luis Mendilibar.
cómo inicia jugada de atrás Sevilla, dónde se coloca la línea defensiva y cómo responde el equipo en ataque. Es verdad que había también esa duda en la portería, pero bueno, en la portería es donde yo creo que más tranquila está la afición sevillista, porque hay garantía tanto con Bono como con Dimitrovic, que va a ser hoy el portero titular. Presentado queda el partido, como decías, tarde prácticamente, no sé si veraniega también por la tacita de plata, Javi, temperatura a la hora del encuentro y un gran ambiente, se va a colgar el cartel de no hay billetes y presencia, por supuesto, de cientos y cientos de aficionados sevillistas. Sí, en torno a 500 y por supuesto aquí todo el estadio, el nuevo Mirandilla, se va a llenar. Aquí el Cádiz afronta el partido contra uno de los equipos más grandes del campeonato, como el Sevilla, rival histórico regional, como pasa en todos los rincones de Andalucía, y aparte del Cádiz se juega mucho. Es como te decía antes, es verdad que a Mendilibar no le gusta hablar de final, lo ha dejado claro esta semana, y de hecho como final siempre entrecomillado hablamos, evidentemente, porque siempre pase lo que pase, hay muchos más partidos en juego para solucionar o ampliar el resultado de aquí, ¿no? Pero sí, hay conciencia de que el partido no es uno más, tanto en la afición sevillista como en la afición cadista. Durante toda la jornada hemos visto aquí confraternización absoluta, más allá de los típicos cánticos que se dedican en los prolegómenos del partido a la llegada de los autobuses, y una temperatura no veraniega, o por lo menos en clave sevillana no es veraniega, pero estamos en torno a unos 20-21 grados, con lo cual es una temperatura magnífica. Pues todo se da para que veamos un lindo espectáculo, un buen partido de fútbol y, por supuesto, para que sumemos la victoria fuera de casa, que ya igualmente lo necesita el equipo, ¿verdad, Javi? Que desde aquel triunfo en Liga ante el Mallorca, antes del parón, no hemos vuelto a ganar fuera de casa en Liga. Fíjate, si repasamos las estadísticas, es verdad que las estadísticas están, si tú rebuscas en las estadísticas, en cualquier aspecto de la vida, puedes hallar prácticamente el fin que tú desees, ¿no? Pero hablábamos de un Cádiz que se ha hecho fuerte en su estadio, no pierde aquí, en la Liga, desde el 10 de septiembre que lo visitó el Barcelona. Desde entonces nadie ha sido capaz aquí, ni siquiera el Atlético de Madrid, de ganar en el nuevo Mirandilla. Eso sí, en Liga, por lo menos en Liga, el Sevilla tampoco es que se le dé mal visitar al Cádiz, ¿no? No pierde en tierra gaditana desde 1991. Veremos, a ver, estadística contra estadística. También ha habido un cambio en el banquillo, suele cambiar la dinámica. Veremos cómo responde este nuevo Sevilla, o por lo menos ese nuevo horizonte que se le abre al Sevilla, porque tiene que empezar a puntuar fuera de casa. Yo creo que en esta guerra cruda que hay entre tantos equipos por evitar la zona de peligro, aquel que, como todos se hacen fuerte en casa, al fin y al cabo, quien rasque un poquito más como visitante tendrá mucho ganado. Y luego hay que jugar con el gol average. Ya hemos jugado con el Cádiz en el Sánchez Pizjuán, ganamos 1-0, con lo cual todo lo que sea no perder, también en función de cómo se vaya desarrollando el partido, supone mantener un poquito más a raya al equipo de Sergio González. Importante ese detalle que cuentas. Pues después vuelvo contigo, Javi, con los equipos ya calentando, y si te parece compartimos sensaciones antes de que arranque el encuentro a eso de las 6:30. Así de más. Gracias, Javi. De acuerdo, un saludo. Bueno, pues ahí dejamos a Javi Santos a pie de césped en el nuevo Mirandilla. Enseguida vamos a estar con la familia Sara de la Peña Sevillista de Chipiona. Enseguida. Pero antes, y ahora entraremos en detalles, pero una primera valoración o sensación sobre el 11. ¿Te gusta? ¿Te convence, Antoñito? Bueno, yo creo que lo ha tenido claro. Evidentemente, creo que lo más importante, bajo mi punto de vista, es que los jugadores van a jugar en su sitio. Creo que la alineación es muy coherente. Lo que sí es verdad es que tiene que competir, ¿no? Al final, todo esto supone que el equipo pues compita, igual que el Cádiz. Y al final, pues la calidad es la que tiene que ahí, yo, bajo mi punto de vista, creo que el Sevilla tiene un escaloncito más, pero eso hay que demostrarlo también, ¿no? Josemi, ¿a ti te gusta? Sí, yo creo que es una alineación esperada por todo desde la llegada de Mendilibar, y si no había ningún contratiempo con ninguno de los jugadores que están en el 11. Creo que es una alineación muy con todos sus jugadores situados en sus demarcaciones específicas, donde predomina la sensatez y donde probablemente vamos a ver un equipo muy práctico, intentando cometer pocos errores cerca de su propio área y a partir de que las cosas que tengan que pasar, que sean en el campo de ellos. Eso es. Bueno, pues ahora hablamos también por líneas y bueno, y cuál puede ser la
la propuesta. Pero antes, como decimos, Sara, vamos a ir a, no hasta Cádiz capital, pero sí hasta Chipiona, donde igualmente hay una gran colonia de sevillistas. Pues sí, sí que la hay. En Chipiona la hay. Y de hecho, bueno, ya está la peña sevillista Chipiona. Vamos a hablar con Pepín Carbonell, que es miembro de esta peña. Pepín, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Bueno, que os hubiese gustado, por supuesto, estar disfrutando de este partido en el campo. A todos los miembros de la peña, sí, pero no ha podido ser así. Ha habido problemas con las entradas, ya supongo que estáis al tanto. Y no hemos podido ir. Algunos con conexiones buenas en Cádiz están en el campo. Nuestro secretario está allí, Rafa Otero. Pero los demás nos hemos quedado en puerta. Esperamos las entradas que puso el Sevilla a la venta, pero sabemos que ha habido deficiencia y no hemos podido asistir. Lo veremos desde casa. Lo veréis desde casa en este caso y, por supuesto, me imagino que animando con toda la energía y dándole toda la fuerza del equipo, aunque sea a distancia, porque este partido es trascendental. Está claro, está claro. Nos jugamos la vida. Lo malo que ellos también. Entonces el partido va a ser muy complicado. Sí, va a ser un partido clave sin duda. Ahora hablamos del partido, pero Pepín, antes háblame un poquito de la peña vuestra y de cómo está el sevillismo por Chipiona. Bien, bien, el sevillismo está bien. Lo que pasa es que nosotros somos una peña nueva y todavía no tenemos locales. Entonces un poco la pesquería se muerde la cola. No tenemos local, hay bastante gente, pero aquí hay, parece que no, pero hay un montón de sevillistas. Y vamos, yo soy de Sevilla, vivo aquí, pero hay muchísima gente de Chipiona que es sevillista y nos reclaman eso, a ver si en un futuro próximo podemos tener el local ya y ahí hacer vida social. Claro, claro. Y bueno, y si ya me dices que soy muchos sevillistas por la zona, esa peña sí. Promete en un futuro próximo, seguro, seguro que vaya a ser muy activos. Bueno, volvemos a lo que nos ocupa, el partido de hoy, que como decía, va a ser muy importante, decisivo. Nuevo entrenador, Mendilibar, ¿qué esperáis de él y qué esperáis de esta nueva etapa en el Sevilla? Sobre todo un giro importante, porque habíamos entrado en una dinámica muy negativa y esperemos que este hombre, con sus características que todos conocemos ya, pueda darle al equipo sobre todo una solidez defensiva que nos permita salir de los puestos de abajo de la tabla. Yo creo que sí, que es el hombre indicado. A ver si tiene un principio muy difícil, porque todavía seguimos con muchas bajas, la defensa hay que apuntalarla, pero tenemos esperanza, a ver si hay suerte y este es el principio de la recuperación. Me quedo con esa frase que has dicho de que tú piensas que Mendilibar es el hombre indicado. Sí, 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 yo creo que sí, es un hombre experimentado y todos sabemos a lo que juega y esperemos que nosotros sepamos también a lo que vamos a jugar. Pepín, las claves de este partido trascendental ante el Cádiz, ¿cuáles son las claves? ¿Cómo tiene que jugar nuestro equipo para conseguir la victoria? Yo creo que es la defensa y no cometer errores. Creo que vamos a cambiar un poco, vamos a hacer una presión más alta y evidentemente ya no vamos a tener tanto toque de balón hacia atrás como teníamos, ¿no? Y una presión sobre todo después de robo importante, pero lo importante es la defensa, no encajar goles la defensa. Defender bien y, por supuesto, conseguir temprano un gol que nos dé también esa tranquilidad en un terreno bueno, que va a ser hostil, que se presenta por lo menos de forma anticipada de esa forma y los nuestros tienen que estar confiados e ir a por la victoria. Bueno, Pepín, te dejamos ya que puedas disfrutar de la previa, que disfrutes de este partido desde casa. Te veo con la camiseta ya puesta, preparado en tu salón. ¿Algún amuleto más por ahí? No, no, esta camiseta, aunque tenga los colores del Cádiz y amarilla, veis que es del Sevilla, esta es sí. Esta es un amuleto, esta ha estado en muchos sitios, en finales de UEFA y eso, y da suerte, así que no podemos fallar. Muy bien, pues confiamos también en ese atuendo. Muchísimas gracias, Pepín, y mucho ánimo y suerte para lo que venga, también para vuestra peña en crecimiento, y seguro que la próxima vez que hablemos nos contará nuevas cosas y buenas noticias. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. A disfrutar. Bueno, van a ser, lo decía Javi al principio, ¿no? En torno a unos 500 sevillistas,
y porque, bueno, porque no nos han dado más entradas. Pues no. Si no, yo creo que hay mucha gente que se ha quedado como Pepín con las ganas de poder verlo desde allí, es normal. No solamente el sevillismo de Cádiz o provincia, sino aprovechando la cercanía, dos ciudades hermanas, pues mucha gente que ha ido desde nuestra ciudad y provincia también, pues a echar el día en Cádiz, sí, ¿no? Sí, sí. Disfrutar del buen tiempo y del partido, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a estar también con el segundo de Mendelíbar, Fran Rico, en su primera vez también aquí en el partido. Pero antes, sobre, y nos damos una vuelta por redes sociales, porque la gente entiendo estará comentando sobre el 11, ¿no? Sí, sí, yo estoy ahora aquí mismo recopilando todo. Pero desgranamos ese 11 inicial, había esa duda en la portería, sí. Aunque insisto, yo creo que ahí es donde juegue quien juegue, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo creo también que Mendilibar también conoce bien a Dimitrovic, Bono viene de jugar con la selección, que viene también de viaje y tal, y yo creo que ha apostado en este caso por él, lo conoce perfectamente, él sabe a lo que juega y evidentemente hay que también que reconocer que tenemos dos porteros para mí espectaculares. Y es verdad que a lo mejor la racha de Dimitrovic, la última en los últimos 4 o 5 partidos, puede ser que haya sido, en este caso seguro que el entrenador habrá analizado y le habrá dado un poco más de confianza, pero evidentemente yo creo que en la portería es donde mejor estamos y da igual quien juegue, ¿no? Luego, eso, defensa de 4, ya no es el esquema ese de 3 centrales que usaba nuestro anterior entrenador, Sampaoli. Sí, es cierto que está Nianzú en el banquillo, poco a poco se está recuperando. No sé si hoy de inicio Gudel con Badé, porque todavía no puede que no esté al 100%, puede ser una decisión táctica o técnica, mejor dicho, Josemi. Sí, yo creo que era quizá la duda que teníamos sabiendo de con los jugadores que se contaba para el día de hoy en esa posición. Creo que es por apelar un poquito más a la experiencia. Al final Gudel lleva muchos partidos a temporada por todas las situaciones de lesiones que el equipo está viviendo jugando en esa demarcación y que prácticamente ya se le considera como un central al uso. Pero sí es cierto que con esa línea de 4, con los jugadores jugando más en sus posiciones específicas, vamos a ver un Sevilla más fiable a nivel defensivo de lo que hemos visto hasta ahora. Después ese doble pivote que entendemos o nos puede dar una pista, Antonio, de que cuando esté Fernando, que ya hoy afortunadamente es el cuarto y último partido de sanción, puede ser en un futuro Pac Gay Fernando, ¿no? Sí, es evidente. A ver, evidentemente cuando Fernando esté, lo normal es que Fernando esté en el campo, ¿no? Estamos hablando de un jugador que es súper importante para este Sevilla, ¿no? Sí es verdad que la baja de Fernando pues implica a que tú no tienes ese jugador estope, ¿no? En el centro del campo, donde que para mí es el más fiable de todos, porque es verdad que la pareja de pivote puede frecuentar muchas alternativas, pero bueno, yo creo que es un equipo muy en este caso los jugadores van a jugar en su sitio, sabedor de que tienen que competir por la situación que está el equipo y yo creo que va a ser una pareja de pivotes pues que ojalá que no tenga errores y que compita como va a competir la del Cádiz, ¿no? Y luego, por cierto, vemos ya a nuestros porteros calentar sobre el césped del nuevo Mirandilla cuando faltan pues 5 minutos para alcanzar las 6 en punto de la tarde. Arriba, bueno, con dos extremos, o Campos por la derecha, Braille por la izquierda, Rakiti ahí en la media punta y arriba en Nesiri. ¿Cómo un poco puede desenvolverse el equipo en ataque? Sí, yo creo que eso sí era lo esperado, creo, por todos. Después del percance que tuvo Brian Hill en la selección, teníamos la duda de que pudiera llegar sano para el día de hoy. Lo ha podido hacer y sabíamos de que si el jugador estaba disponible iba a salir en el 11. Creo que Ocampo en derecha, en mi opinión, es donde da su mejor versión por sus características. Y después en Nesiri arriba, que con esa velocidad que el Sevilla va a tener por fuera, con jugadores a pierna natural, va a tener muchas opciones de centro remate. Y quizá el que haga ahí de enganche en la media punta a nivel ofensivo va a ser Rakiti más que Jordán. Y en defensa probablemente va a hacer un 4-4-2 saltando Rakiti a la altura de Nesiri, mostrándose más paralelo. Y luego está, este es el dibujo, esta es la alineación analizada, luego está un poco la propuesta, el estilo de juego,
que creemos que podemos ver a partir de ahora con Mendilibar. Enseguida lo contamos y lo analizamos. Pero antes, vamos a ver qué le ha comentado precisamente el segundo de Mendilibar a nuestro compañero Javi Santos, porque hace cuestión de minutos ha podido hablar con Fran Rico. Adelante, Javi. Sí, así es. Estamos con Fran Rico, el técnico ayudante de Josulín Mendilibar. Fran, ¿qué tal? Hola, buenas. Bueno, la primera pregunta es fácil. ¿Sensaciones antes del debut del nuevo cuerpo técnico? Bueno, las sensaciones son muy buenas. Las semanas de entrenamiento han sido perfectas. Los jugadores han estado muy enchufados, con muchas ganas de cambiar esta dinámica. Hemos intentado implantar lo mejor posible las ideas del míster y yo creo que las han aceptado bien, ¿no? Ahora veremos en el partido si todo puede salir de la mejor manera, pero estamos confiados de hacer un buen partido hoy aquí. Se ha hablado mucho de cómo y cuánto y de qué manera va a cambiar Mendilibar, sobre todo el estilo de juego, pero realmente tanto hay que cambiar, es decir, ¿necesita más la plantilla, a lo mejor un poco de aire fresco en cuanto a la confianza propia? Hombre, está claro que en dinámicas negativas siempre es positivo tener un cambio y yo creo que el equipo lo ha aceptado muy bien, la idea que tiene el míster. Vamos a intentar que pasen muchas cosas en campo contrario, ser valientes y yo creo que el equipo cree en eso. Y hoy lo demostraremos, ¿no? Que vamos a intentar ser protagonistas y, como te digo, que pasen muchas cosas en su campo para estar más cerca de hacer gol. Empezar con buen pie siempre es importante, y más en una situación como ahora que afrontamos el último tercio de la liga, ¿verdad? Sí, es fundamental porque lo que te da credibilidad y lo que te da confianza de los jugadores hacia nosotros son las victorias, ¿no? El ganar puntos, sabemos de la calidad que tienen los jugadores, que no es para estar en la situación que están ahora mismo, pero por circunstancias nos encontramos en esta clasificación y tenemos que darle la vuelta como sea, ¿no? A nivel mental, trabajarlo bien y con victoria siempre es más fácil. Perfecto, pues muchísimas gracias. Las palabras de Fran Rico, a escasos minutos ya de que el Sevilla de Mendilibar eche a rodar y veamos en qué puede cambiar de aquí al final de temporada. Bueno, pues las palabras del segundo de Mendilibar. Hay ganas, hay expectación y ojalá pues esas sensaciones sean buenas desde el inicio. Vamos a visitar la cabina de Sevilla Fútbol Club Radio en el nuevo Mirandilla y preparado se encuentra el querido Germán Mora. Germán, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Pues eso, después de que ha habido un parón de por medio, prácticamente desde el inicio del parón con el nuevo entrenador, ha habido tiempo para trabajar, afortunadamente. Poco a poco se han ido incorporando efectivos y ahora ya llega la competición. Y hay ganas de ver cómo compite este Sevilla de Mendilibar, ¿cierto? Efectivamente, ¿no? Teníamos muchas ganas, han sido muchos días de preparación, de trabajo, ¿no? De estar ahí viendo cómo se incorporaban futbolistas, quién podía recuperar, cómo podía, en este caso, este Sevilla empezar a andar de Mendilibar, y ahora ya por fin llega el partido, con algunas dudas despejadas, como la portería, la alineación, el sistema, y ahora queda ver el desarrollo, ¿no? En el campo, ¿no? Cómo esas ideas en poquitos días pues han podido, en este caso, meterse en la cabeza de los futbolistas, y vamos a ver qué diferencias, si de verdad se van a mostrar desde el primer día, entre este Sevilla de Mendilibar y el de Sampaoli, ¿no? El de Lopetegui, ¿no? Estos Sevillas anteriores que hemos visto durante la temporada. Claro. Bueno, y teniendo en cuenta lo que ha ido poco a poco contando en distintas entrevistas y en su presentación Mendilibar, conociendo, bueno, etapas anteriores de nuestro nuevo entrenador, la alineación que ya conocemos, el dibujo, ese 4-2-3-1, ¿qué Sevilla crees que vamos a ver, Germán? Bueno, yo espero ver un poquito lo que ha venido diciendo el míster y la gente que lo conoce, lo que teóricamente se va a poner en práctica, ¿no? Es decir, un equipo agresivo, un equipo que quiere entrar por las bandas, con centros laterales incluso sin llegar a línea de fondo, un equipo que va a ir incorporando gente al área, la segunda jugada, el rechace, un equipo que va a tener la línea defensiva muy adelantada, a veces llevándola pues a 40 metros de su portería, acercándose al centro del campo. A priori es lo que han dicho que Mendilibar suele hacer. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ni ha empezado la temporada Mendilibar, ni la plantilla la ha confeccionado Mendilibar para jugar así, ni los jugadores han tenido mucho tiempo, ni evidentemente Mendilibar ha tenido nunca jugadores de esta categoría que quizás le hagan falta, con todos los respetos, pero le haga falta un poco plantearse, oye, a lo mejor esto le puedo sacar provecho, ¿no? Porque antes a mí, por ejemplo, no me gustaban los interiores, me gustaban los extremos, hoy sale con dos extremos, pero a lo mejor ese otro tipo de futbolistas que él no tenía en mente, cuando los ha visto, ha dicho, oye, ese tío es bueno, ¿no? Es decir, o creo que es muy útil,
si le doy un matiz al sistema. Así que un poco por eso existen esas dudas y sobre todo ver si desde el primer día podemos ver eso, ¿no? O si quizá adelantar tanto a la defensa es un riesgo que ahora mismo este Sevilla en esta situación no debe cometer. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, a priori las líneas maestras están tazadas, ¿no? La cuestión va a ser si vemos un Sevilla un poquito pleno, 100% de Mendilibar, o matizado un poco por la necesidad y por la situación tan especial donde ahora mismo se encuentra el Sevilla en la clasificación. Y luego, Germán, lo veremos en cuestión de minutos, pero luego está, aunque yo soy partidario también de lo que decía el propio Mendilibar, que para él no es tampoco aconsejable ya catalogar estos 12 partidos que quedan como 12 finales por lo que supone eso alargado en el tiempo, ¿no? Es importante, muy importante este partido, pero después quedan 11 más, ¿no? Hay mucho en juego para los dos, para Sevilla y Cádiz. Es un duelo andaluz, va a haber un lleno absoluto en el nuevo Mirandilla, en definitiva. No es una final, pero sí que se va a respirar desde el principio mucha tensión, ¿no? A ver también un poco cómo los dos equipos manejan eso. Hombre, el ambiente va a ser espectacular, ¿no? Lleno aquí, ya estamos viendo ahí lo que sería la grada de fondo, en la esquina de fondo con Gol Norte, ¿no? Haciendo el símil con el Ramos Sánchez Pizjuán. El aficionado sevillista, que también se le ha escuchado mucho durante estos prolegómenos del encuentro. Fuera del estadio había mucha gente, es un duelo de rivalidad regional, los dos equipos pues juntitos ahí en la parte baja de la clasificación. Ya empezamos un poquito con las urgencias de última hora, quedan 12 partidos, así que el partido evidentemente va a estar cargado de tensión, ¿no? Y va a ser un choque muy pero que muy especial, así que evidentemente el manejar estas situaciones pues también tendrá yo creo que mucho que ver, ¿no? En cómo se va a desarrollar el partido y en cómo bueno, pues va a tener el desenlace el mismo. Vamos a ver, el Cádiz evidentemente es más acostumbrado a jugar en estas zonas que el propio Sevilla, pero también ahí está la calidad del Sevilla Fútbol Club y a ver si con este impulso también del nuevo entrenador, pues puede uno sacar adelante un partido pese a que la tensión, pues hombre, conforme avanzan las jornadas se va notando cada vez más, ¿no? Y luego una cosita más, porque es toda una incógnita, nos hacemos una idea de qué Sevilla podemos ver a partir de ahora con Mendilibar, si nos atenemos a lo que hemos visto hasta el momento en esta liga, fuera de casa, pues es que no ganamos desde aquel día del Mallorca antes del parón. Hay que ver eso, un Sevilla también fuera de casa, distinto, muy diferente a lo que veníamos viendo hasta la fecha. Hombre, si nos ponemos así esos números no son nada buenos, ¿no? Es decir, el Sevilla no gana desde octubre fuera de casa en liga y el Cádiz no pierde en su casa desde la jornada 5 contra el FC Barcelona, a partir de ello no ha perdido más. Bueno, si vemos esas estadísticas, está todo muy difícil. Si vemos las estadísticas particulares entre Cádiz y Sevilla, en el duelo particular, el Sevilla, la verdad es que en los últimos años estos partidos los ha sacado muy bien. ¿Que el Sevilla fuera de casa no está sacando los resultados? Es un hecho. Pero claro, cuando llega un nuevo entrenador, cuando las circunstancias son distintas, el Sevilla poco a poco ha ido recuperando jugadores, bueno, pues no sé, podríamos poner el contador a cero y decir, espérate que esto ya es otra cosa, ¿no? No le vamos a cargar al Sevilla de Mendilibar, que arranca hoy, la losa anterior. Bueno, pues quizá hoy veamos un Sevilla fuera de casa de otra manera y en ese caso sí que podamos debutar con victoria, ¿no? Así que, bueno, hoy son muchas las incógnitas que poco a poco iremos resolviendo a lo largo de los 90 minutos. Eso es. Bueno, poco a poco. Que haya buen partido, que compitamos bien y a buscar los tres puntos que nos darían mucho, mucho oxígeno en este sprint final. Germán, pues nos iremos viendo durante el partido. Ojalá que para ver cómo cantas los goles de la victoria hoy en Cádiz. Enseguida más. Gracias. Ojalá sea así. Hasta luego, compañeros. Bueno, pues de previa nuestros compañeros en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 y aquí, por supuesto, en el partido en Sevilla Fútbol Club Televisión en nuestras redes sociales, donde enseguida nos vamos. Pero antes, Sara, hemos estado muy pendiente que hoy jugaba también nuestro equipo femenino. Uh-huh. ¿Cómo ha quedado la cosa? Pues muy bien para la nuestra porque hemos quedado 4-2 ante el Alavés, gloriosas. Es verdad que pintaba incluso que iba a quedar la portería cero de las nuestras, pero finalmente apretó ahí el último arreón del Alavés, que conseguían dos goles pero ya no podían hacer nada ante un todopoderoso Sevilla femenino que la verdad es que ha imperado durante todo el partido.
Dos goles en la primera parte, doblete de Martín Prieto, y en la segunda marcaban Inma Gabarro y Jessica Martínez, nada más salir al terreno de juego en una sustitución. Así que 4-2 las nuestras en el Jesús Navas, con toda la afición, que ha estado también pues muy acompañado el equipo de la afición sevillista en el estadio. Así que contentísimos estamos por las nuestras, que lo cierto es que están haciendo una segunda vuelta muy buena. Enorme temporada, ¿eh? Después de los últimos partidos, el gran triunfo en el derbi, 3-0. Sí. El empate en San Mamés, y vaya la que nos liaron. Sí, yo prefiero ni hablar. Y vaya la que nos liaron con vaya dos penaltitos que nos pitaron. Ese en partido fin. Fue, en fin. Lo que nos está pasando con el equipo masculino, pues igual en el equipo femenino. Aún así empatamos a uno, y hoy este gran triunfo ante el último clasificado, pero bueno, que ya nos ganó en el encuentro de la primera vuelta. Sí. Así que el equipo de Cristian Torres están jugando muy bien. Ninguna crítica. Bueno, pues ojalá sea el preámbulo de un sábado completo, ¿no? Ya hemos tenido el triunfo de nuestro equipo femenino y ahora buscamos el triunfo de nuestro equipo masculino en Cádiz. ¿La gente cómo lo ve en redes sociales? Venga, ver, pues vamos a la primera vuelta. Venga, sí, vamos a dar una vuelta por redes sociales. Nos vamos al chat de YouTube primero. Pedro José, que dice que no hay que dejarse intimidar por el recibimiento que nos van a dispensar, dice, sin nada de cariño. También Adolfo, en la misma línea, dice, el Sevilla tendrá un recibimiento hostil. El equipo no debe de acongojarse. Ustedes, dice, tienen ya bastantes tablas. Israel, que bueno, alaba a nuestros porteros, dice Dimitrovic y Bono, dos porteros top. Un tema que se ha comentado mucho, porque ya sabemos que en el once inicial está Dimitrovic, y ha llamado la atención la ausencia de Bono de inicio. Se comenta ahora en Twitter, que ahora leo algunos comentarios. En Facebook, Conchi dice, suerte al Toro, equipo a ganar, viva el Sevilla. También José Luis dice, partido muy importante, vamos equipo a por ellos. Y García Lora, que ya vaticina, primera victoria de Mendilibar, así lo dice. En Twitter, hablamos del once. Fali dice, bien por Mendilibar, sentando a Bono, está de acuerdo con que Bono se quede de inicio en el banquillo. Dice, bien por volver a la defensa de cuatro y por poner a Ocampos en la derecha. Henry dice, qué grave error, en contra del comentario anterior, dice, dejar a Bono en el banquillo. Aquí ha habido comentarios pro y contra de si Bono sí, Bono no. Hay de todo. Rain dice, yo confío, le gusta el once de Mendilibar. El profesor dice que lo que más le sorprende es la titularidad de Nesiri por delante de la de Rafa Mir. Dice, el resto, lo esperado. X92, que comenta, nuevo entrenador, nuevo estilo. Y Sebas dice, los tíos puestos en su sitio, defensa de cuatro, jugadores que encaran en las bandas, música, maestro. Así que bueno, en general el once inicial ha gustado a la afición. Sí, sobre ese último comentario, veníamos de los últimos encuentros. Recuerdo, por ejemplo, el último en Getafe sin ninguno de nuestros dos delanteros, por así decirlo. En definitiva, que Antonio, que el lateral derecho en el lateral derecho, el lateral izquierdo en el lateral izquierdo, el delantero arriba, esa sencillez, ¿no? Que también un poco la situación creo que demanda, ¿no? Sí, a ver, un poco sentido común, ¿no? Yo creo que también Ocampo en banda derecha, que yo creo que por donde también ha rendido mucho mejor, ¿no? Con Jesús Navas. Es verdad que, bueno, Acuña y Brian son dos jugadores que Acuña, todos sabemos, ¿no? El potencial que tiene. Y Brian Gil, que seguro que bueno, que con este aspecto con Mendilibar, pues seguro que lo va a dar todo, que va a intentar hacer lo que le pide, que sea un jugador muy parecido, perdón, a lo que era Neiva. Y ojalá que, bueno, que salga un partido. Sobre todo hoy lo más importante es competir igual que ellos. Ellos van a salir, ellos saben a lo que juegan, ellos juegan siempre a lo mismo, y nosotros tenemos que igualar esa intensidad y agresividad. Y agresividad, sí. Y va a ser un partido en el cual, pues bueno, también es verdad que por el hecho de jugar a Dimitrovic, también conoce, si va a jugar con una defensa, que este siempre le ha gustado jugar una defensa adelantada. Dimitrovic lo conoce perfectamente porque ya sabe lo que es jugar con él, ¿no? En el Eibar, ¿no? Bueno, sigue el calentamiento de nuestro equipo, y si vamos a estar con Javi Santos y compartimos sensaciones. Pero sobre la jornada, de momento, bueno, ayer un empate sin goles entre Mallorca y Osasuna. Lo que decía al principio, como cada cual quiere ver el vaso, si lo vemos medio vacío, hay que mirar que los equipos que van por detrás nuestra no puntúen, no ganen. En ese sentido, el Español hoy ha perdido ante el Girona 2-1, así que el Español, pase lo que pase en Cádiz, va a seguir por detrás nuestra
tras esta jornada, está con 27 puntos, el Sevilla con 28. Es verdad que el Girona, que estaba a 3 del Sevilla, ahora de momento se coloca 6 por encima, pero si ganamos, pues seguimos a 3. Por eso digo que depende de cómo queramos ver el vaso, ¿no? El Getafe acaba de empatar sin goles en San Mamés, ante el Athletic Club, 0-0. Se va el Getafe, lo están viendo en la tabla con 30 puntos. Si somos capaces de ganar hoy, lo adelantaremos en la clasificación. Si no fuera así, pues bueno, todo va... Es que está todo realmente... Por eso digo que al final esto va a ser... Hay tantos equipos ahí metidos. Sí, pero la realidad es que tienes que mirarte tú. O sea, hoy, no, ahora mismo claro. Tienes que ver tú, tienes que competir tú, depende de ti. O sea, te quedan 12 jornadas en las cuales depende mucho de lo que tú hagas y bueno, y tú tienes la capacidad, ¿no? Yo creo que en ese aspecto, y sobre todo no cometer los errores que estábamos cometiendo, que nos estaban penalizando muchísimo, ¿no? Yo creo que en ese aspecto creo que habrá hecho mucho hincapié en este caso Mendiriva, pero bueno, tampoco quiere decir que eso después en el partido no pueda pasar que algún jugador tenga algún error. Esto claro, es fútbol. O algún accidente. Exactamente. Pero que sean errores más por motivos más que porque ellos te hayan obligado, ¿no? Más que tú hayas concedido, claro. ¿No? Que es lo que estaba pasando, que habíamos concedido muchísimos goles, muchísimos puntos en las últimas jornadas, ¿no? Es decir, ¿cómo creéis que puede ser, Josemi, teniendo en cuenta lo que hemos visto de Mendilibar en otros equipos, y dada la situación de este Sevilla, lo que ha pasado en los últimos encuentros, que en Getafe pierdes por lo que pierdes, por ese error, que ya incluso se repitió el día de la Almería, pero no salvó Dimitrovic, en fin. ¿Creéis, Josemi, que hoy, por ejemplo, el inicio de jugada va a ser en ese sentido más que limpia, más sencilla? Sí, yo creo que va a optar por incluso en muchas situaciones de los inicios de juego, por optar por un juego más directo, por hacer ataques más rápidos, por hacer un fútbol más vertical, por el caso de que robe en campo rival, buscar situaciones de contraataque con muy pocos pases y a nivel defensivo a ver hasta qué punto es atrevido y mete la línea tan alta como venimos hablando que han hecho él en sus anteriores equipos, y después un equipo muy aguerrido, muy corto, en la medida de lo posible también muy estrecho, y a partir de ahí que el equipo esté muy junto y darle pocas opciones al Cádiz. Pero, ¿queréis que va a ser un equipo que quiera tener el balón, protagonista con el balón, más arropadito atrás? Sí, pero va a ser vertical, ¿eh? Es un entrenador que le gusta que el balón vaya pronto a banda y que los jugadores se jueguen mucho unos contra uno, que haya centro. Llega tanto en el Siri como en la gente de segunda línea. A ver, evidentemente lleva 2 semanas, ¿no? Tampoco. Y además, es verdad que ha trabajado con 10 o 12 jugadores, pero muchos de ellos estaban con la selección. Vamos a ver, ¿no? Yo lo que más me gustaría ver hoy es que el equipo tuviese las ideas claras de lo que quiere su entrenador, ¿no? Después del partido pues pasa muchas cosas, pero que yo creo que con la línea que este entrenador seguro que quiere para el equipo, pues poquito a poco el equipo cogerá confianza y bueno, y si tenemos la suerte de ganar hoy, pues mucho mejor, ¿no? Sí, es verdad que lleva poco tiempo, pero es que esto va ya a una velocidad de crucero que es que tampoco, que no queda otra que subirse en el tren. No, sí, claro. Además, imagínate, ¿no? Partido hoy, partido el viernes, después creo que tenemos la eliminatoria ya, contra el Manchester. A ver, esto no para, ¿no? Y es evidente que los jugadores, lo antes posible, pues hay que tener los máximos efectivos posibles, porque también es verdad que tenemos bajas sensibles, como para mí es el caso de Fernando, que para mí es fundamental, creo que es un jugador que ahora mismo es fundamental. Pero bueno, esto es fútbol, creo que el equipo que saca está totalmente capacitado para ganar en Cádiz, lo único que hay que, la intensidad y sobre todo el competir, igualarle al Cádiz, porque el Cádiz, si algo tiene, es que compite y en su campo sabe a lo que juega, ¿no? Pero no sé si compartes, Antonio, esa expectación, dada que está siendo la temporada una liga muy difícil, impropia, no habitual para lo que ha sido el Sevilla en este siglo, pero es la realidad, ¿no? Lo que venimos diciendo toda la temporada. Pero la llegada de un entrenador que, bueno, que al final sabe lo que es estar ahí, ¿no? En sus equipos, Leganés, Eibar, Valladolid. Que muchas veces se ha hablado, ojo, que hay rivales del Sevilla que están acostumbrados a esto, nosotros no, ¿no? Nuestro técnico, aparte de esa experiencia en ese sentido, la sencillez o la sensatez que también estamos destacando, eso es importante, pero entre la afición, yo creo que puede pasar muchas cosas en el fútbol, ¿no? Pero cree que este camino, que nunca se sabe, que en el fútbol nunca se sabe qué hubiera pasado o qué va a pasar, pero que a lo mejor este camino, lo que tú decías antes, no es el más práctico, sencillo, que si el rival te gane porque ha sido mejor que tú.
O ha estado más acertado, más acertado que tú. Esto es fútbol. Pero, es que el que haya jugado este deporte sabe que no solo depende de los errores del rival, pero también depende mucho de las virtudes y de los aciertos del rival también. Esto al final depende de que si tú tienes un delantero que tiene tres y te hace dos, pues, y el otro te tiene tres y no te hace ninguno, pues al final el delantero que más vale es el que ha hecho los dos goles, ¿no? Evidentemente, ¿no? Claro. Y luego también eso, como lo que decía Antonio, José Mí, como también el futbolista de rápido ha captado la idea del nuevo entrenador. Yo creo que se dan dos cosas que dentro de las circunstancias no son malas. Una es que no ha llegado 3-4 días antes de la competición, sino que son 10 días los que ha estado aquí, aunque no haya podido contar con alguno de los internacionales, pero que es un proceso que para conocerse es bueno tener ese margen de día. Y la otra es que el modelo que él plantea y el desarrollo de su fútbol creo que es más fácil de entender como jugador que un modelo un poco más complejo como, sin ir más lejos, ha intentado desarrollar a Sampaoli, ¿eh? Bueno, y vemos a los nuestros, ¿eh? Sara, en torno a los 500 sevillistas cuando continúa el calentamiento de nuestro equipo, ya próximo a terminar. También a ver, yo es que no he visto alguna imagen durante este tiempo de descanso de la competición, de cómo era Mendy Líbar en un banquillo en anteriores equipos, ¿no? Pero hay también ganas de verlo ahora aquí en el partido. Él ya decía que era, suele incluso entrar tarde, ¿eh? Que alguna que otra vez se ha perdido. Mira, yo tengo una anécdota, pero sí tengo con él que sabíamos cuando él es de los entrenadores que cuando hay un, en este caso, una falta o de tirar el balón afuera, él lo dejaba claro. Él antes de empezar el partido le decía al rival, en este caso al equipo contrario, que no iban a echar balón fuera, que iban a seguir jugando, que no iban a... Entonces, pero que hace bien en avisarlo, en decirlo. Claro, él lo avisaba porque después, para que no le cogiera sorpresa, que no pasara nada. ¿Sabes? Te digo, no, que no iba... Entonces, es un entrenador que sabe marcar muy bien los tiempos y es verdad que sus equipos son equipos competitivos y equipos que lo dan todo. Y después, bueno, es verdad que yo creo, bajo mi punto de vista, y además yo creo que lo ha dicho él, que tiene una plantilla que es de las mejores que ha tenido, ¿no? En ese aspecto. Claro. Entonces, ahora tendrá que evolucionar y ver que dónde puede tocar las teclas para en su sistema, en un sistema que la verdad es que es muy, muy reconocible, ¿no? El 4-2-3-1, el 4-4-2 o el 4-4-2, que se puede convertir en 4-2-3-1, que es más fácil. Sí. Yo creo que en ese aspecto todos los que están en el campo lo han jugado desde que eran infantiles. O sea, son los dos sistemas más fiable, digamos, más factible en tu época de cantera, es el 4-4-2 y el 4-2-3-1. Sí. Es verdad que ahora con la evolución del 4-3-3, pues desde hace unos años para acá se juega mucho 4-3-3, pero evidentemente antes se decía de que el 4-4-2 o el 4-2-3-1 eran un poco más antiguos, pero yo, para mí, mi sistema y donde yo me he sentido es en el 4-2-3-1, que creo que a este Sevilla, cuando tenga todas sus fichas, pues seguro que es el que mejor le sienta, ¿no? Pero eso, que hay ganas de... Lo van a ver, por supuesto, minuto a minuto aquí con nosotros en el partido, con nuestra cámara en todo momento, mirando hacia el banquillo ya de Mendy Líbar, pero que seguramente eso entrará ya con el partido en el primer minuto, segundo minuto. Uh-huh. Bueno, Javi, voy contigo, porque ahí vemos como los últimos disparos a puerta, ya antes de que se retire nuestro equipo. Enseguida también nos damos una vuelta por redes sociales, Sara, antes de que arranque esto, porque cada vez va quedando menos. 6, casi 20 de la tarde. Va creciendo, entiendo, Javi, la expectación, el ambiente en esta ya recta final antes de que arranque el partido, ¿cierto? Sí, efectivamente, ya lo podréis ver detrás mía, seguramente en aquel fondo, en la esquina donde aún da el sol, en el graderío del nuevo Mirandilla, están colocados la mayoría de sevillistas, aunque estamos viendo también, como no puede ser de otra forma, distintos grupúsculos en zonas de preferencia donde hay también mucho color rojo y blanco, o blanco y rojo. Bueno, incidíais en muchos aspectos, claro, son tantas las cosas que queremos ver todos de nuevo Sevilla que no sé por dónde empezar, pero yo creo que lo más fundamental, lo más básico, lo primero que quiere ver el sevillista es lo que decía, creo que Antoñito, si no me equivoco. Bueno, si los resultados, si el rival tiene que jugar mejor que el Sevilla y le tiene que ganar un partido, sea hoy cuando sea, que no lo gane, pero no que se lo regale el Sevilla, que hemos visto en algunas de las últimas derrotas cómo se lo ha puesto en bandeja al rival. Yo creo que partiendo de ahí, haciendo las cosas un poquito más lógicas, yo creo que todo el mundo, a medida que vaya sumando puntos al equipo, estará más tranquilo y los propios jugadores recuperan confianza.
que es un aspecto en el que se pasa, yo creo que de puntillas, y que es vital en una situación como la que se encuentra el Sevilla este año, la propia confianza, autoconfianza de los futbolistas. Y al final eso, la confianza, pues con los resultados, pero sobre todo de inicio, ¿verdad, Javi? Que el jugador cuando vaya a dar un pase, que el pase lo haya dado bien, que no haya errores no forzados y poco a poco, porque en definitiva la calidad está. Si muchos de estos jugadores nos han metido 3 años consecutivos en Champions, ¿no? Pero claro, hay que ir dando eso, pasos cortos, pequeños, pero seguros, pero que estás confiado, ahí también esa, en tu caso, Javi, esa expectación, esa ilusión por ver cómo se empieza a desenvolver este Sevilla de Mendilibar, ¿no? Sí, evidentemente, ahora mismo precisamente se retiran los futbolistas del Sevilla, como podréis notar en el ambiente, y sí, yo creo que todo el mundo, todos los que pululamos alrededor del equipo, sabemos que, evidentemente, cuando hay un cambio de entrenador es porque ha habido una situación negativa, pero inmediatamente se cambia el chip y vuelve a la ilusión de ver un Sevilla como el sevillista sí quiere ver. Entonces, antes de que eche a rodar el balón en el primer partido de la era Mendilibar, por lo tanto, todos los pensamientos tienen que ser positivos, claro que sí. Pues ojalá sea igualmente así cuando termine el partido en el nuevo Mirandilla. Durante el partido, eso sí, Javi, nos vamos viendo minuto a minuto y vamos compartiendo lo que vaya sucediendo. Ya te dejamos que te reubiques. Gracias, compañero. Perfecto, esperamos que sean sensaciones y comentarios sevillistas. Seguro que así va a ser. Bueno, va creciendo el ambiente, ya se ha retirado el equipo, que por cierto, algo más tarde que cuando con San Paolo. Al final, cada maestrillo tiene su librillo, ¿verdad, José? Esto... Sí, lo hemos hablado de que con San Paoli quizá el equipo se retiraba pronto, sí, sí, sí. Por intentar a lo mejor una última charla antes de salir campo. Bueno, Sara, ¿cómo están las redes? A ver. Venga, vamos a dar un paseo por redes sociales. A ver, me pongo en orden porque tengo un montón de cosas. También vamos a ver alguna imagen que he pillado por ahí de Instagram. Por aquí. Vale, nos vamos a Facebook, que también llegan comentarios en el chat en directo. Manuel José, que dice que hoy comienza la remontada, dice, ganamos 0-3 y dice, viva el Sevilla Fútbol Club, y pone un corazón. Ramón Castillo dice, mi Sevilla Fútbol Club, hay que ganar, campeón. Y Loli, que cuando entrevistábamos a nuestro aficionado y también miembro de la peña, sí, de Chipiona, decía, viva mi Sevilla y viva esa peña de Chipiona, un lugar muy acogedor. Yo creo que Chipiona, nadie puede decir que no le guste, ¿no? Es un no. sitio o que no ha estado. Eso seguro. Y con su camiseta del Sevilla. Correcto. Cada verano, por supuesto. Aquello que está ya medio conquistado. Bueno, a ver, nos vamos también a Twitter, que se sigue hablando del 11, ¿vale? RBV dice que le gusta mucho el 11 del nuevo míster. También Nolito Kiss dice, dale, que hay que ganar como sea. Y Jesús dice, el premio al compromiso de Dimitrovic me parece perfecto, pero Bono debe ser nuestro portero hasta fin de temporada. Se sigue debatiendo sobre el tema de portero titular. YouTube, más comentarios. Manuel Martín, que dice que hay tiempo para levantar los ánimos y poner a nuestro Sevilla en el lugar que le corresponde, jugando y ganando partidos. Vamos Sevilla, vamos campeón. También Adolfo, que dice adelante Sevilla, también apuesta por un 0-3. Adolfo dice, y para, obviamente, para Sevilla. Y Manuel dice, orden, pelea y arriba el balón. Fuerza Sevilla, campeón. Pues esos son los comentarios por ahora, pero seguimos leyendo, YouTube, Facebook y Twitter. Y a ver si mi compi Rafa me pone las imágenes, porque creo que teníamos... Ahí está, ¿vale? Está Alex Teles, que así ha anunciado en su perfil de Instagram personal el partido de hoy ante el Cádiz, con imágenes que yo creo que son de las calles de Cádiz, puede ser, ¿no? Bueno, porque esto, había un fondo. Estos son nuestros sevillistas por Cádiz en la previa, que es una captura de vídeo, que todo el que lo quiera ver, si no lo ha visto, se puede meter en nuestro perfil de Instagram y ve este vídeo en historias, que la verdad es que es un ambientazo y un tiempo increíble que le ha hecho a todos. Sí, esto ha sido la tónica hoy por la ciudad, por la tacita de plata en Cádiz. Es una ciudad que la conocemos perfectamente, sí, ¿no? Sí, a todos los que no... que estamos por aquí, por el entorno, Cádiz la tenemos aquí al ladito, ¿no? Bueno, Josemi, sobre el Cádiz, precisamente, creo que decía antes Antoñito, es un rival que juega siempre igual, y no creo que hoy vaya a cambiar, ¿no? Está también la incógnita, a ver, un poco, eso, Sergio dirá, bueno, a ver, ¿qué Sevilla de Mendilibar me puedo encontrar, ¿no? Porque también para el rival, tiene que ser, lo ves para el propio sevillista, pues para el rival tenemos una incógnita. Sí, creo que eso es, el Cádiz es un hándicap que tiene, de que no tiene... ese registro de partidos anteriores de un Sevilla con Mendilibar, y creo que por ahí el Sevilla a lo mejor puede aprovechar esa incertidumbre en el rival y,
y en la medida de lo posible pues también genera esa sorpresa. Con respecto al equipo que saca, sí que destaca la entrada de Iván Alejo, que no venía haciéndolo en el 11, venía jugando Teo Bongonda, que es un jugador de más desequilibrio, de más talento ofensivo, pero creo que hoy con Jesús Nava y Ocampo, el que juegue, y después por izquierda igual, con Acuña, creo que ahí prefiere priorizar la solidaridad defensiva con la entrada de este jugador y es lo único destacado junto con la baja de Roger Martí en el 11, que probablemente lo veamos en segunda parte, y la aparición de Negredo en la delantera junto al otro jugador. Pero ¿te esperas un equipo como suele ser este Cádiz de Sergio, sobre todo en casa? Es un equipo que suele competir bien. Sí, y sobre todo lo que te digo, lo desmenuza, y creo que es de los equipos con más delantero centro que tiene. Hoy va a jugar Negredo y Guardiola, tiene al Choco Lozano, tiene al propio Roger Martí, como decía antes. Es decir, que tiene muchas alternativas a nivel ofensivo, pero después un equipo que se equivoca poco, que concede poco, como decía antes, y que va a predominar la intensidad y la agresividad como viene haciendo durante toda la temporada. Ahí están los nuestros, creo que pone crecimos en el barro. La pancarta abajo ya no... A nada tememos. Vale. Me lo apunta bien aquí la querida Celia. Crecimos en el barrio, a nada tememos. Es un mensaje, yo creo, muy, muy importante para... Porque claro, es que ha sido tanto lo que hemos vivido y disfrutado, ¿verdad, Antonio? Sí, que por momentos podemos olvidar, a ver, nuestras raíces. No olvidemos tampoco que el Sevilla es uno de los clubes históricos e importantes del fútbol español y con recorrido en Europa, ¿eh? Que no todos pueden decir lo mismo. Pero bueno, es que ya hace mucho tiempo de esta situación así, ¿no? Sí, además puede ser que sea de los últimos 20 años el momento quizá con el tema de la clasificación, ¿no? Un poco más nervioso, ¿no? Que está todo el mundo por el tema de, bueno, de que nadie le gustaba estar ahí, ¿no? En esa situación, ¿no? Y porque pasan las jornadas... Exactamente, y estaba y el equipo no sale, ¿no? Y mira que tuvimos una racha muy positiva, ¿no? De partidos en casa ganados. Sí. Pero bueno, evidentemente yo creo que el Sevilla lo más importante es ahora pues salir de la situación que está y ya pensar pues en el momento que salga pues en otra cosa, pero ahora mismo lo que le tiene que poner todos los sentidos en salir de la situación que ahora mismo pues nadie queremos, ¿no? Que todos queremos llegar más desahogados a estas alturas, por supuesto. Es más, queremos estar donde solemos estar, que es la parte de arriba. En nuestra realidad, al final no sé en cuánto va a estar la salvación. No sé si va a haber que ganar 3-4 partidos, algún empate más, no sé si eso sí va a estar en cuarto. Pero que ya lo veremos cuando falten 10 jornadas. Cuando falten 10 jornadas, a ver la situación de todos los equipos. Y ahí te digo ya que ahí. A lo mejor el equipo es capaz de encadenar ahora dos triunfos consecutivos, hoy y el viernes en casa ante el Celta. No, sería muy positivo, ¿no? Evidentemente es que sería muy positivo. Como el fútbol no deja de sorprendernos, pues eso, partido a partido, paso a paso, aquí por supuesto iremos contando lo que vaya ocurriendo, como es habitual, con todos vosotros. Pacha Espino y Navas, los capitanes hoy, enseguida van a saltar los jugadores, hacemos una última ronda, vamos a vestir hoy al completo de blanco, nuestra primera equipación, medias negras, el amarillo del Cádiz, por supuesto, y calzonas y medias azules. Lleno absoluto en el nuevo Mirandilla, con esa presencia de unos 500 sevillistas y algunos más sueltos también, como decía Javi, y que ya están animando a nuestro equipo, y todos desde donde estéis, desde casa, con nosotros en redes sociales, tiene que notar el equipo el empuje de la afición, todos juntos, no olvidemos, todos juntos en busca de este objetivo esta temporada. Una última ronda, Antonio, claves hoy. Clave, bajo mi punto de vista, creo que es creo que igualarle la intensidad, igualarle la competitividad y bueno, y después el que esté más acertado, pero es muy importante que hagamos un partido que tanto la intensidad como la competitividad, que al final una cosa va con la otra, el equipo le mantenga al Cádiz, porque el Cádiz juega siempre igual. O sea, yo he visto muchos partidos del Cádiz y el Cádiz hasta el 93, sí. está peleando, sabe a lo que juega, sin grandes florituras, pero cada jugador sabe su rol perfectamente y eso es lo que nosotros tenemos que intentar, ¿no? El equipará, ¿no? Eso, claro, ¿no? Ese orden también. Y hoy va a jugar igual, es decir, que no creemos que vaya a cambiar Sergio. No va a cambiar en nada. Incluso yo creo que el Sevilla va a intentar parecerse a eso y a ver si ese talento ofensivo que tiene la plantilla del Sevilla, que a lo mejor en el Cádiz escasea, es capaz de imponerse y que por ahí pasen las posibilidades de conseguir la victoria. Ellos también tienen bajas importantes.
Sí, tiene la baja de la del portero, lateral derecho, con Iza, la de Roger Martí que hemos comentado que no sale de inicio, Brian Ocampo, es decir, que tienen jugadores que para ellos son Gonzalo Escalante, el medio centro, que para ellos son jugadores importantes durante toda la temporada. Pero como decía Antonio, al final hay que centrarse en uno mismo. Sí. Ver a un buen Sevilla. Sevilla sí, competitivo. Es competitivo, minimizando errores. Que si perdemos es porque el rival haya sido mejor que tú, te ha superado por un detalle de calidad o por cualquier otra circunstancia, pero no por lo que ha venido ocurriendo en estas últimas. Y algo muy importante también, que en Liga no viene ocurriendo últimamente, que es ponernos por delante en el marcador. Que no sé qué tal y cómo está la situación. Pero yo más que ponernos por delante en el marcador, yo priorizo mucho más la portería cero. Creo que es muy importante dejar la portería cero, porque eso le da al equipo confianza y sobre todo en los equipos de cuando empiezan a construirse, lo más importante es que tenga un buen equipo trabajado defensivamente. Yo creo que en ese aspecto yo me quedo más con la portería cero y bueno, y después pues seguramente con jugadores tendremos ocasiones para hacer algún gol, ¿no? Pues ya está Mendilibar en el banquillo sentado, lo hemos visto. No se ha querido perder nada, ¿eh? Hoy no se quiere perder nada. Es el estreno, claro, es el primer partido y es todo especial, ¿no? Todo nuevo, ¿no? Bueno, eso sí, se le notaba al menos, aunque la profesión va por dentro, pero el rostro claro, tranquilo, sereno. Yo creo que tiene una oportunidad muy importante, ¿no? Además, a mí me consta que está con muchísima ilusión. Sí. Tiene una oportunidad con un equipo con jugadores importantes, que por Rashi por B pues está en la situación que está, le ha dado esta oportunidad y evidentemente que quiere aprovecharla y creo que los jugadores que también es verdad que es muy importante que tiene 3 o 4 jugadores que lo ha tenido él, que eso también para el grupo es muy importante, claro, que los mismos jugadores y sobre todo Dimitrov y el propio Jordán, que también es un jugador que tiene carácter en la plantilla y tiene galones, a la plantilla pues le hace saber sí. De que es un entrenador de la manera que le gusta, ¿no? Sara, en redes, por lo tanto, palpas que hay positivismo, ¿no? Sí, lo hay. Al menos de inicio, luego, evidentemente, a ver. ¿La última ronda da tiempo o no da tiempo? Venga, pues nos vamos al chat de YouTube y luego ya nos vamos a los otros chats que tenemos en activo. Quique dice que este partido es nuestro, así que aquí ya vemos el primer comentario de positivismo ante el encuentro. Alfonso que dice a ganar y vaticina un gran cambio del equipo. Manuel que nos saluda desde Perú y dice espero que el míster dé con la tecla. Javier que dice que tan holgada la victoria no la ve, que son muchos cambios. Dice yo digo un 1-2. Dice lógica y cabeza, solo así el jugador está cómodo y seguro en su posición. Y Rubén que dice, pues yo sí que veo una goleada, pero no, por eso nos tenemos que confiar en el resto de los partidos que nos quedan. Pues comenzó el partido con el nuevo Mirandilla, se acabó de centro el Cádiz. Suerte a nuestro equipo, vamos con Sevilla Fútbol Currade. Dimitrovic que pone el pecho y que ya controla, tocando la pelota dentro del área para Gudel. Arrancó el choque, arrancó la era Mendilibar, jornada 27. Cádiz 0, Sevilla 0. Expectación para ver a este Sevilla, nuevo Sevilla, con Mendilibar. Primeros compases del encuentro. Juega el Sevilla, balón para Dimitrovic. Balón atrás de Badé. Hombre, vamos a ver muchas cosas, ¿no? Algunos dirán, anda, mira, pues Badé le ha dado un balón a Dimitrovic. Decían que no se le iban a echar atrás. Hombre, todo en su justa medida y con cordura, ¿no? No quiere decir que en una acción como esa no vayamos a ver ningún tipo de balón atrás. Un Sevilla. Lo que sí vemos ya es esa línea defensiva en el círculo central. Ahora ya poco a poco van reculando, se van colocando los jugadores conforme el Cádiz se va estirando también en ese balón que va a poner el portero. Lo va a hacer David Gil, mete el pelotazo. David Gil, balón arriba, ahora mete ahí la cabeza, Acuña, el cuerpo, intenta presionar. El balón va a ser para el Sevilla. Y lo va a hacer el propio Acuña, que ya se encuentra ahí en la banda, dispuesto a meter esa pelota ahí arriba. Ya jugaba Acuña, el balón para Youssef El-Nesyri. Imposible ventaja para la defensa, el pelotazo que buscaba la posición de Álvaro Negredo. Metió el pie Nemanja Gudel, balón de banda, balón para el Cádiz. Arrancó el partido camino del minuto 2, todavía sin ocasiones, sin control del esférico. Pero ya los puntos en juego aquí en el nuevo Mirandilla, que tiene un lleno espectacular. Y ya hemos visto esa línea, de ese doble pivote por delante de la línea defensiva con Pape Gueye y con Joan Jordán. Vamos, Germán.
Cuidado ahí con esa acción. Cuidado con esa acción. El Sevilla que consigue sacar la pelea ahí en Lucas Ocampos. El balón va a ser para el Cádiz. Y empieza el público a enfadarse. Aquí ya sabemos, y lo has comentado antes, Miguel Ángel, que todo lo que haga el árbitro, el del campo, el del VAR, se va a mirar con lupa. Porque ya la situación viene de lejos. Y aunque sea una mínima jugada, pues fíjate cómo está el aficionado cadista. En un rechace, el balón parece que le roza en el brazo izquierdo a Pape Gueye. Y están revisándolo Medía Jiménez en el vídeo arbitraje. Sí, pero se va a sacar ya. ¿Cómo lo visteis vosotros? Bueno, ya se ha sacado. Ya no hay nada pitado. Ha habido penaltis que se han pitado así, cosa que es absurda. Juanjo del Ojo. Es una situación de juego en la que no interviene para nada el balón en un adversario y tiene el jugador nuestro en la mano cerca pegada a su cuerpo, no se la puede quitar, no puede hacer nada. Sí, pero el tema es ese, ¿no? Que uno siempre dirá, pues en tal partido se una acción así igual. Se pitó penalti, claro. Efectivamente, ese es el problema. Ese es el verdadero problema de todo esto. Gudel que juega atrás, balón para Dimitrovic. Le va a meter el pelotazo arriba Dimitrovic, ¿eh? Eso quizá otra semana hubiéramos visto un pase sobre Badé. Ahora el balón va arriba. Balón para el Cádiz, va a presionar Brian Hill. Ahí está el de Barbate que iba en dirección al portero. Se la quita también de encima. Salta Gueye con Iván Alejo. El balón lo quiere salvar el Sevilla. Y ese para Dimitrovic. Otra vez golpeo en largo. Sin embargo, se la ha entregado al rival. Hay que tener ahí cuidado en el centro del campo. La tiene Rubén Alcaraz. Balón a la banda izquierda. En la banda izquierda el pase de Espino. Quería buscar al Álvaro Negredo. Le cae en la otra banda Alejo. La va a poner Alejo. Otra vez Negredo. Cuidado, Negredo. Se echó al suelo con todo Gudel para bloquear el remate de Guardiola. Balón a córner para el Cádiz. Sí, porque controló muy suelto, muy solo ahí Guardiola. Y al final ha sido Gudel el que ha salvado los muebles en esa acción en la que ya se cantaba gol en la grada del Mirandilla. Se ató ahí las manos y se tiró, sí. Para bloquear, para poner el pecho o lo que fuera. Para que ese balón no llegara a la portería. Cuidado con el saque de esquina. Creo que se montó ahí encima Luis Hernández. La acción sigue. Balón atrás. La tiene el Cádiz, que por ahora prolonga esta acción ofensiva. Va a jugar hacia adentro con un balón al borde del área. Le cae ahí a Fali el globito. Ante Gueye, nuevo balón a la izquierda. Otro centro lateral. ¿Y quién defiende punto de penalti? Youssef En-Nesyri. El balón es para el Cádiz. Sigue el ataque cadista, la tiene ahí Alejo. Jugando Guardiola, se la puede llevar el rechace, ¿eh? Ahí ya yo creo que está un poquito embarullado el juego. Tiene que salir hacia atrás Guardiola. Jugando al pico del área contraria. Llega tarde Ocampos. Y ahí, aunque caiga el futbolista del Cádiz, aparte de que estaba el banderín arriba, el que le trabó fue su propio compañero. Balón para el Sevilla. Bueno, primeros 5 minutos de partido, Juanjo del Ojo. Del Sevilla podemos hablar poco porque no hemos tenido el balón. No, vemos un Cádiz bastante ofensivo, un Cádiz que lo tiene claro, que son 2 o 3 pases para meter el balón dentro del área. Ahí está Álvaro, que es un gran rematador y un fútbol muy vertical, muy directo y con muchos centros laterales al área del Sevilla. Bueno, pues camino del 6 de partido, Javi Santos, voy contigo. Primeras sensaciones, todavía poco tiempo, pero parece que ha empezado mejor el Cádiz en el encuentro. Sí, efectivamente, ha sido una salida fulgurante. Yo creo que lo más importante ahora mismo destacar en clave sevillista es que hay que ser muy inteligente. ¿Por qué? Porque aquí hay un ambiente en contra del árbitro bastante, bastante fuerte, como una serie de quejas del Cádiz que ha cristalizado en una protesta masiva hoy, y ya hemos visto en la primera jugada prácticamente como todo el campo se ha levantado pidiendo penalti, que finalmente la revisión en el VAR no ha sido. Tienen que ser los jugadores del Sevilla bastante listos en ese sentido, jugar con tranquilidad y ya a partir de ahora retomar poco a poco el control, porque si no, lo va a pasar muy mal jugando solo en campo propio. Y ahora parece, Antonio, que queremos tener un poco más la pelota, porque de momento sí. no la hemos tenido. Sí, porque ya te he dicho, ¿no? El Cádiz sabe muy bien a lo que juega, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Es un equipo que en su campo compite bien, que sus jugadores se asocian bien. No crea tantas ocasiones, pero sí crea muchas acumulaciones de centros laterales. Y ahí, pues, cualquier jugada en cualquier cosa te puede crear mucho peligro, ¿no? ¿Las primeras sensaciones para ti?
Antonio. Pues para mí que el Sevilla tiene que asentarse un poco más, ¿no? El Cádiz creo que ha salido mucho mejor, ¿no? Sí. Josemi, bueno, aquí el dibujo no tampoco daba lugar a sorpresas, ¿no? Es decir, es tal cual pensábamos. Tal cual habíamos hablado tanto por parte de Sevilla como por parte del Cádiz. Creo que ha sido un inicio fuerte por parte del equipo local, donde Sevilla ha sido capaz de aguantar ese chaparrón, pero al final es muy poco tiempo, te han sacado un par de córneres, ese saque de banda sí. que hemos hablado, que no lo hemos comentado en la previa, y creo que es un aspecto a tener muy en cuenta en el día de hoy, y bueno, ya seguramente se va a sacudir de ese caudal ofensivo que ahora mismo está teniendo el Cádiz. A partir de ahí, en cuanto que agarre un par de situaciones en ataque el Sevilla, seguramente que vemos un partido más igualado. Bueno, ahora hemos tenido ese remate de Nesir de cabeza, una ocasión tímida, pero bueno, primera llegada, Antonio. Sí, bueno, es verdad que hemos llegado al área contraria, pero sí es verdad que necesitamos de que el equipo se asiente un poco más, ¿no? Y que intentemos sobre todo en campo contrario tener el balón, ¿no? Y ahí vemos a Mendilibar en la banda, en esos primeros minutos como entrenador del Sevilla Fútbol Club en competición oficial. Se mueve menos por el área técnica, ¿eh? De momento está ahí a ver cómo acaba el partido y ahí siguiendo la evolución del encuentro en este todavía tramo inicial. Estamos camino del 9. Sara, en redes sociales, sí. A ver. Nos vamos de nuevo al chat de YouTube, luego nos vamos a Twitter y Facebook. Luis, que nos saluda, a la afición también, dice con muchas ganas de veros nuevamente, espero un buen partido y que remonte. Dice, yo me voy a poner un colacao con torrijas, dice, y que este partido hay que tomárselo en serio. Buena merienda, Luis. José dice, somos muy grandes y nadie nos va a quitar nuestras ilusiones. Qué grande mi Sevilla. También Pete, que comenta y anima al míster, dice, vamos Mendy. E.Luis dice, ánimo y suerte para este inicio de etapa. JCV dice que no le gusta vacilar, pero cómo suena nuestro himno. Dice, como nuestro himno no hay nada. Dice, mucha suerte, mi Sevilla. Y Conchi también, que nos saluda desde Córdoba. Dice, espero que el Sevilla consiga los 3 puntos y nos dé una alegría. Suerte. Bueno, nos vamos luego a Twitter y Facebook, que los tengo abandonadillos. No puede sí, porque, ser. Bueno, ahora hay córner para el Sevilla, por eso poco a poco, ¿verdad? Ahora parece que sí. Ya, después de esos primeros minutos... Ya ha tenido un acercamiento con ese cabezazo de Nesiri, ataque que ha acabado en córner y que también vemos un matiz distinto a lo que viene últimamente, que parece ser que va a ser un saque directo al área, abusando el Sevilla en la etapa de San Paolo y mucho de los saques en corto en esos saques de esquina. Sí, a ver si somos capaces de sacar provecho a balón parado, pues ese córner directo y el remate creo que ha sido del Nesiri, ¿no? Sí, de Nesiri, donde sabemos que es muy poderoso, un centro muy preciso, tenso, comprometedor para la defensa, y creo que estamos hablando de la ocasión más clara del partido hasta ahora. Bueno, de momento ya van 10 de partido, 2 remates de Nesiri, bueno, ese agobio inicial del Cádiz, pero yo creo que sin ocasiones, bueno, quitando aquella en la que evitó Gudel, que era una ocasión manifiesta de gol, y poco más, pero de momento parece que poco a poco ya se va sentando el equipo. Sí, bueno, de momento 0-0 entre Cádiz y Sevilla en el nuevo Mirandilla. Ya ha cumplido el 10 de encuentro Sevilla Fútbol Curradio. El Cádiz tiene que mandar balones arriba. Me está gustando bastante el equipo. Vamos, Germán. Pues vamos a ir con esa situación que se da ahora, que es que va a sacar Dimitrovic. Va a sacar de puerta, le dice los suyos. Tenemos colocados 2 jugadores cerquita. Estaba solo Gudel y sacó para Nemanja Gudel. El balón por delante para Gueye y de otro toque. Querían ya jugar con Josef Enesiri. Sin embargo, se anticipó el defensa. Estaba bien colocado Luis Hernández. No pudo llegar el propio Enesiri. Balón que saca el Cádiz desde atrás. La tiene Fali. Se la pide Luis Hernández, el balón sin embargo va para el lateral. Raúl Parra mete el balón dentro, eso quería. Aparece Brian en la presión y el balón es para el Cádiz en banda. Otro balón de Fede San Emeterio, toca por la izquierda el Cádiz, se echa abajo, Acuña roba rápido el Sevilla. Ahí está la pared entre Rakitic y Brian Gil. Ataca el Sevilla, banda izquierda, Brian Gil que quiere llegar a la línea de fondo, recorta. Y el balón por dentro para Iván Rakitic, se la devuelve a Brian, cae al suelo. Pues yo creo que hubo falta, dice el árbitro que no. Y el portero David Gil que consigue sacar la pelota, aunque le dura poco al Cádiz. Buen robo de balón del Sevilla ahora en banda derecha.
con Ocampos, con Cañito incluido del argentino. Ahí está Gueye, juega otra vez para Ocampos. Lucas con Gueye. El Sevilla que va mirando hacia la parte izquierda, la va a soltar Gueye. La pone ya para Brian Gil, arranca, corre. Corría en horizontal, metió un pase interior. No leyó ninguno de sus compañeros esa acción, ni Gueye que estaba más cerca, ni Ocampos que amagaba con cruzarse. Balón de puerta para el Cádiz en el 12 de partido. Quizá la seña de identidad que más vemos en el Sevilla, distinta a lo que hemos visto hasta ahora, es un equipo que tarda menos en llegar a las inmediaciones del área contraria. Quizás, ¿no? Hay una acción significativa, aunque no sea efectiva, que es que ha llegado el balón a Gueye y automáticamente se ha girado buscando la profundidad con el Nesiri. Con el Nesiri, ¿no? Sí, que no estaba bien perfilado. En dos toques prácticamente no hemos plantado en el área contraria. Sí, era una salida de balón de Dimitrovic a Gudel, Gudel a Gueye y Gueye se gira y busca a el Nesiri. Evidentemente, pues se ven algunas cositas y sí, el Sevilla cuando la tiene parece que mira ahí más hacia arriba, pero bueno, son conclusiones de 10 minutos de lo que llevamos. Cuidado con ese balón atrás de Rakitic, ha sido una pérdida, la tiene el Cádiz. Quiere formar el ataque, mete gente arriba, el balón de Espino buscando, cuidado, segunda llegada, Alejo. Pase demasiado largo, Guardiola, mete el pie a Jodán. Sigue atacando el Cádiz, otra vez Pacha Espino jugando a la frontal del área para Alcaraz. Recorta, quiere buscar centro, el pase nuevamente para la izquierda, la pone Espino. Metía la pierna, Abadé. El Cádiz tenía y veneno, dice el árbitro, que saque de puerta, otra vez se enfadan. Pedían córner los jugadores del Cádiz. Llegaba al remate el futbolista del Cádiz, creo que era Rubén Sobrino, y dice que no la toca, pero finalmente el colegiado sotogrado da el balón para el Sevilla. El partido tiene momentos, ¿eh? Momentos que el Sevilla lo lleva a la portería del Cádiz y ahora le toca al Cádiz llevar a la portería del Sevilla. Hay mucho fútbol directo, poca transición, la transición es muy rápida. Sí, yo creo que eso a la larga puede ser positivo para nosotros. Es verdad que tampoco nos interesa que el partido sea muy abierto, pero la última acción es una pérdida en medio campo que, bueno, que ha sido un paso atrás que nos ha costado esa transición del Cádiz, ¿no? Yo creo que eso poco a poco se irá corrigiendo e intentaremos evitar ese tipo de acciones, ¿no? Pues va a sacar el Cádiz, lo va a hacer de banda. Es Raúl Parra quien va a jugar. El balón ahí adelantado. Quiere cambiar de banda el Cádiz. Balón para Jesús Navas. Cuidado con Navas, Sobrino. El rechazo a Dimitrovic. Menos mal que salió rápido el balón escupido y no se le quedó cerquita a Sobrino, porque hubiera disfrutado de una acción peligrosa de ataque. Echa el balón al suelo Dimitrovic. Tiene cerquita a Gudel. Ahora ya va a tirar hacia arriba. Se mueve ya el Sevilla. Ahí aparece quien. Saltaba Rakitic también en el Siri. Controla con el pecho Gueye. Quiere bajarla de cabeza, ¿no? Vuelve a recortar con el pecho. ¡Qué bien lo ha hecho Gueye! Y qué bien vio por delante a Rakitic. Ahora hay que atacar por la banda. En la banda está ahí Brian Gil. Brian que recorta. Quien se quiere meter al medio. La deja otra vez para Pape Gueye. La primera, el toquecito. Esa Acuña. Juega al horizontal para Jordán. El balón busca otra vez la zona de Acuña. La tiene Iván Rakitic. Joan Jordán desahoga parte derecha. Y hay falta, una falta anterior. El balón es para el Cádiz. Primer cuartito de hora, 0-0 en el marcador. Quitada la falta de Acuña en la banda. Bueno, pues falta a favor del Cádiz en campo de ellos. Ya ha superado el primer cuarto de hora de partido. De momento, ¿cómo lo veis, Josemi? Sí, ahora parece que algo más igualado que en ese inicio de partido que hemos comentado antes. Y bueno, al final hemos visto una situación que ya nos ha resultado familiar, ¿no? Que es una pérdida ahí de Rakitic en medio campo que ha provocado tres centros consecutivos por parte del Cádiz, donde el Sevilla ha defendido muy bien el área, pero que después se ha vuelto a sacudir de ese buen hacer del Cádiz y también ha tenido algún que otro acercamiento. Y es cierto que ya hemos visto, no sé si han sido dos o tres balones en largo, Antonio, de Dimitrovic. Sí. Es decir, que... Sí, que no se lo... O sea, que no está jugando en este caso al pivote que viene a recibir, ¿no? Evidentemente no quiere errores, ¿no? No quiere errores no forzados, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que, bueno, que está bien. Lo único que creo que necesitamos un poquito más de que nuestros jugadores de medio campo pase adelante, pues tengan el balón y estén mucho más... cerca, ¿no? De unos de otros para poder asociarse bien, ¿no? Sí, pero el partido hasta ahora que tampoco hay un dominador, ¿verdad? No, y creo que era el partido que todos esperábamos, un partido de muchas disputas, donde predominaría
la intensidad, la agresividad, que gane esos duelos individuales, el que va a estar más cerca de generar ocasiones, y creo que está yendo por esos derroteros, pero sí es verdad que destacar que vemos a un Sevilla mucho más vertical, que quiere llegar al área contraria con bastantes menos pases que en esta etapa anterior. Como era ahora el caso, ese pase de Navas que buscaba a Enesiri, pero no lo acabó encontrando. Ya en el 17 de encuentro, en el nuevo Mirandilla, 0-0, ahora balón para el Sevilla, así que vamos con Sevilla Fútbol Club Radio. Balón parado a Rakitic. Le da con la mano, no es falta a Ocampo, sino que le acaba dando, creo, que con la mano, cuando se echa al suelo. Y ahí ve la pelea, efectivamente, le toca con la mano a Alcaraz. Pues han protestado, bueno, esa acción como todas prácticamente. Pero, sin embargo, el árbitro y el asistente que estaba cerquita lo vio claro. Así que el balón es para el Sevilla Fútbol Club. Vamos a ver esa jugada. Iván Rakitic que levanta la mano derecha. También podemos ponerla con zurda. El toquecito en corto de Brian. Balón para Rakitic. Le va a doblar Navas. La pone Iván. Despeja Fali de cabeza. Otra vez Joan Jordán. Podemos insistir por esa parte derecha. La pone Iván Rakitic. Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie para el remate. Se marcha la pelota por la línea de banda junto al banderín de córner. 18 de partido, te lo está contando Sevilla Fútbol Club Radio, aquí desde el nuevo Mirandilla. No hay demasiadas ocasiones. Lo más peligroso lo protagonizó Youssef En-Nesyri de cabeza. Cádiz 0, Sevilla 0. Pocos toques y balones al área. Rápidamente, no hemos visto esta jugada. No ha habido ataque de balonmano. Sí, no ha habido secuencia de pases, no había basculaciones lado a lado, no había circulaciones largas, sino simplemente buscar estar en campo rival, estar en campo contrario y profundizar por fuera o por carriles exteriores para meter centro. Es lo que está buscando el Sevilla de Mendilibar en estos primeros 18 minutos de partido, pero sigue el 0-0. El recorte del portero de David Gil, mete el balón arriba, salta o quiere saltar ahí Acuña, sin embargo el balón lo tiene atrás Gudel, intentaba despejar Brian Gil. Pero otra vez se marcha la pelota en saque de banda. Otro balón que va a tener el Cádiz. Jugando el conjunto de Sergio, ¿no? Va a robar ya a Brian. Sin embargo, no hay claridad en la salida de balón. Le da como puede hacia adelante. Presionaba Youssef En-Nesyri. Y el balón va a ser en banda para el Sevilla. Muchos saques de banda, lo que llamamos de partido, sí. Muchas interrupciones. Sí, porque hay mucha presión en cada balón, que es en cada disputa. El balón no tiene un dueño, no hay un equipo que monopolice el tiempo de partido. La pone atrás En-Nesyri, queriendo la segunda jugada. Nava, le quería pegar, tapó Sobrino. Va un poquito tarde Guella el balón. Ahora Brian Gil. El Sevilla que se hace con la pelota. Acuña, En-Nesyri. Guella que amagaba con tirar. La pone al ladito para Iván Rakitic. Ha recortado. Con la zurda no es la mejor pierna para tirar. Se lo pensó. Termina perdiendo la pelota el croata. Ahí pedían la falta. El árbitro que da la ley de la ventaja. O decía que siguieran. La sigue teniendo el Cádiz. Cuidado el balón. Buscando a Negredo, Negredo que está dentro del área, escorado a la derecha, la pone con zurda, buscando, se ha tirado ahí, Espino y saque de puerta, pedían penalti, bueno, Espino se retuerce, Sobrino dice que le atiendan, ¿cómo la habéis visto por televisión esa acción? La primera, en tiempo real, parece que se tira claramente Pacha Espino, el árbitro está muy cerca y dice que no hay nada. No tenemos una toma de momento de primer plano. César Sotogrado. Va a haber mucha presión sobre el árbitro, está claro. En todas y cada una de las jugadas. Vamos a ver si tenemos alguna toma más cercana en el centro. Vamos a ver. No hay nada. No hay nada porque incluso... Vamos a ver, ahí está la toma buena. Ahí va Jordán. Lo ve venir. Nada. Absolutamente nada. Es más, Jordán quiere meter la pierna y se da cuenta de que tiene encima al Pacha Espino y que si suelta la pierna le va a dar. Y no lo llega ni a rozar. Eso es amarilla, Pacha Espino. Bueno, pues nos aproximamos al Ecuador del primer tiempo, el partido parado por esta otra acción donde el Cádiz, Javi, pedía penaltis. La segunda vez que lo hace en lo que va de encuentro. De momento va a sacar Dimitrovic de puerta. ¿Cómo lo estás viendo, compañero?
Sí, prácticamente cada vez que pisan el área pues se dejan caer para ver si esta presión ambiental que hay en torno a los árbitros pues influye en Sotogrado. De momento no lo está viendo bien el colegiado. Bueno, yo no sé cómo lo estáis viendo ahí, pero yo veo aquí desde la lejanía cómo además Gudel estaba pidiendo a los jugadores más adelantados del Sevilla que intensificaran la presión. Y eso precisamente es lo que iba a decir. O el Sevilla mejora la presión o poco peligro le va a generar al Cádiz en su propio campo. Estamos viendo cómo además sabe perfectamente cómo tapar las bandas. Por ahora, salvo que me falle la memoria, ni Ocampos, ni Navas, ni Brian Hill han conseguido ejecutar un centro de la banda. Tan solo Rakitic dos veces seguidas hace escasamente dos minutos cuando ya hemos superado los 20 de partido, ¿no? Yo creo que ahí tiene que mejorar bastante el Sevilla y, por supuesto, tener más claro cómo las pérdidas de la medular, cómo desactivarla en cuanto pierdes el balón, porque ya hemos visto que el Cádiz sabe perfectamente cuánto recupera, qué tres pases seguidos y rápidos tiene que ejecutar para generarle peligro y plantarse prácticamente en la frontal del área. Esos dos aspectos, uno en campo rival y otro en campo propio, como no lo mejora el Sevilla, va a sufrir bastante. De hecho, lo más peligroso del Cádiz en los últimos minutos ha sido por errores en pérdida en zona medular, ¿no? Sara, ya ha superado el Ecuador del primer tiempo en redes sociales. ¿Cómo lo está viendo la gente? Bueno, pues en Facebook, Juanfran, que por cierto manda un saludo a Antoñito, dice un saludo a Antoñito y para todos ustedes. Y dice, déjate ver por Guillena como antes. Que te dé un paseo por allí y vaya, saluda a tu amigo Juanfran, que te echa de menos. También Juan Manuel dice, el míster dice que de finales nada, dice que tenemos que ir poco a poco recuperando futbolistas para sacar esto adelante sin problema, es decir, Juan Manuel sin presión en este partido ante el Cádiz. José Luna que comenta que estamos regular, que le pide más a nuestro equipo. En Twitter comenta Jesús León y anima al equipo, dice vamos, vamos, venga, vamos Sevilla. También Rafa Gol dice que hubiese pegado ir de rojo hoy, mira, este es uno de los míos, yo voy de rojo. Y Pepe Perea dice que hay que jugar en largo, prefiere de esa forma, al menos por ahora, en este encuentro ante el Cádiz. Os seguimos leyendo, recordamos que estamos en YouTube, en el chat en directo, también en Facebook en el chat y en el perfil oficial del Sevilla, leyendo todo lo que comentáis. Bueno, sobre lo que decía Javi, ojalá al ataque del Sevilla en el 24 de partido, sobre todo para el disparo, bueno, el disparo de es que de momento lo único en ataque del Sevilla está siendo el Nesiri. Sí. Esta es la tercera que ha tenido, un disparo desde fuera del área. Sí, la verdad que es un disparo que ha querido sorprender al portero, pero el portero está bien colocado. Sí. Pero bueno. Sobre adelantar la línea de presión, José. Sí, quizás está el equipo algo más separado de lo que nos gustaría. Creo que estas pérdidas o que han sido dos, no más. El Cádiz ha generado dos muy buenos contraataques que han podido generar alguna ocasión incluso algo más peligrosa. Pero creo que sobre todo que vemos al Cádiz incluso más preciso y más fino en lo técnico, en los ataques posicionales, y el Sevilla le está durando poco la pelota y después tampoco está siendo efectivo en esas recuperaciones para generar situaciones de contraataque, salvo esta que hemos visto ahora del tiro de Messi. Ahora error no forzado del portero del Cádiz, que no la regala, pero hemos sido muy inocentes ahí en la... Antonio, sí, el centro de Ocampo. De Ocampo, que ahí tenía que haber sido un poquito más, y pues, se la ha puesto en Messi, que está bien colocado, pero la verdad es que, bueno, estamos poquito a poco llegando un poco más, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que intentar no cometer errores, ¿no? Que eso yo creo que es lo que nos puede penalizar. Bueno, pues camino del 26 en Cádiz. No hay goles de momento. 0-0 entre Cádiz y Sevilla. Sevilla Fútbol Currate. Vuelve a proteger, que se quiere ir entre dos. Mete el pase con la zurda. Balón para Iván Rakitic. Se la da otra vez al croata Cuña, o al menos eso intentaba. No está preciso en los pases el Sevilla. La perdemos intentando progresar por la parte izquierda. 26 ya de partido. Cádiz 0, Sevilla 0. No se mueve el marcador en Carranza. Ha tenido esa ocasión el Sevilla en el fallo de David Gil, entregándole la pelota a Ocampos, pero el argentino intentó sorprender cuando tenía dos compañeros para el remate y no la puso atrás. 0-0 en el marcador en Carranza. Estamos viendo la jugada anterior de Pacha Espino. No hay absolutamente nada de nada. Dice Pacha Espino que tiene ahí, estará señalándose que tiene una bota, porque no tenía absolutamente nada. Falta ahora en ataque clara del Cádiz. Y cómo se va a protestar todo. Por favor,
Por favor. Pues esa es la tónica del partido, ¿eh? Si se lo ha llevado directamente. Pues ahí algún que otro jugador y sobre todo la afición ya estaba reclamándole al árbitro. Hasta en lo más claro, Dimitrovic va a golpear el portero serbio del Sevilla, la manda directamente fuera. Se celebra en el nuevo Mirandilla el error de Marko Dimitrovic. Va a jugar el Cádiz en el saque de banda. Es Álvaro Negredo. Ahí, cuidado, Badé, cuidado, Badé. Otro penalti que se pide. Y dice el árbitro que ha sido falta, pero fuera del área. Amarilla para Badé. En esa desaplicación, en la falta sobre el sobrino. Amarilla para Loi Badé en el 27 y medio. La falta es clara. Pierde la marca Badé. El francés no lo ve. Y la falta es justo antes de entrar en el área. Tarjeta amarilla para Badé. No es de los apercibidos en el Sevilla. Si hubiera tarjeta no jugarían el Viernes Santo contra el Celta ni Telles ni Ocampos. O sea, de los que están en el terreno de juego, solo Ocampos. La falta es clara, pero ese tipo de acciones es donde es la que hay que tener más controlada. Se le mete por detrás y ya cuando se da cuenta le ha hecho el control con la espuela. Y la patada es fuera del área claramente. Tarjeta clara también para Badé. Pues cuidado ahí con la falta. El Cádiz, que en este caso va a disponer de una falta, digamos, en el piquito del área. En el piquito del área va a ser la falta. Nada, al final había dos jugadores, la falta directamente a la barrera, el envío. Y nada que hacer, ahí poca productividad en esa acción del Cádiz. El balón que va para el Sevilla, la tiene ahí Acuña, juega para Dimitrovic. Intentó ahí Alcaraz, no pudo ser. El balón que peleaba también ahora Negredo, juega para el Pacha Espino. La tiene Fali en defensa. Fali, balón en largo, buscando a Guardiola. Badé, que corta perfectamente. Es Jordán el que se la da a Gueye. Gueye con el balón. Juega el Sevilla, ahora es Acuña, mete la cabeza en Nesiri, presiona a Brian Gil, intentando buscar el error, estar atento por si este se producía. Otra vez Guille, va a jugar ahora Brian con Acuña, y le decían al árbitro que tenemos ahí a un futbolista tumbado, a Iván Rakitic. Bueno, dos. Dos jugadores tumbados porque también está Gueye. Sí, le ha dado delante suya. Delante del árbitro le ha dado Fali y después a Pape Gueye. Que ahí ya señala la falta el colegiado en esa acción de Fede San Emeterio. Avisa Antos, está el partido parado después de esa primera amarilla que ha visto Badé. Sí, una jugada de las que queríamos borrar ya de la memoria, ¿no? Ha sido un mal saque de Dimitrovic, se ha ido directamente fuera. Y después el Cádiz, ya te digo, en dos toques, esta vez no le ha hecho falta ni tres, los tres que yo decía antes, se ha plantado una acción de peligro en la que apunta hasta de meterse en el área del Cádiz, hubiera sido bastante peor. Vio amarilla, ahora no la ha visto ninguno de los dos jugadores del Cádiz que han derribado casi consecutivamente a jugadores del Sevilla, y tiene una acción a la de ataque el conjunto de Mendilibar, que ya te digo, de momento no soluciona esos problemas que estábamos viendo tanto de ofensivos, de centros laterales, como defensivo de pérdida que siguen siendo absurdas. Es cierto que, a ver, no sé si también esperábamos la noche y el día de un partido a otro. No, no. Esto es algo que habrá que ir puliendo partido a partido, ¿no? Sí, yo creo que el partido está haciendo lo que se preveía por el perfil de, por un lado, del Cádiz, de lo que viene haciendo desde que llegó Sergio, y por otro lado, por lo que se intuía que iba a hacer Sevilla con la llegada de Mendilibar. Un partido cerrado, donde pasaran pocas cosas, donde se viviera de los errores que pudieran cometer el rival, y es verdad que en ese sentido el Cádiz está haciendo algo más incisivo por esas pérdidas que hemos hablado, por un lado del Sevilla, y este saque de banda que ha sido la falta que le hace Badé a Rubén Sobrino. Ahora hay córner para el Sevilla, vamos con Sevilla Fútbol Club Radio. Y ahora volvemos a rematar, pero de nuevo muy desviado. La tuvo en el área chica Gudel. El centro de Acuña y el remate de Gudel muy forzado.
en el área pequeña, pero estaba ya muy, muy, muy forzado el serbio. Media hora de partido cumplida, 31, casi 32. Juanjo del Ojo. Sorprendente las situaciones a balón parado, la que las estamos tocando absolutamente todas, las estamos rematando todas. Yo creo que ahí podemos generar alguna situación más de peligro y tenemos que aprovechar ese momento, ¿no? Y no es de extrañar que haya alguna situación donde pueda entrar algún otro punta, que como puede ser Rafa a lo largo del partido, que es un buen rematador, ¿no? Dado las situaciones que está el juego. Y en la acción que hemos visto hay un posible agarrón a Gudel, ¿no? Ataca el Sevilla, parte derecha, Navas para Ocampos, la pone. La pelea ahí en Nesiri, pues yo creo que le han agarrado, ¿eh? Quizá insuficiente, pero lo tocaron un poquito. Bueno, ni protesta en Nesiri. Hemos visto una acción también, marca Mendilibar, ¿eh? Como Ocampos avanzando, superando el centro del campo, ya puso el centro, ¿no? Eso sí, de sí. Llegar al fondo no, sino que la puso rápido para Nesiri, dentro del área. Claro, porque es que ten en cuenta, si tú vas corriendo, los centrales van corriendo para atrás. Es difícil defender ese tipo de centros. Es complicado porque el despeje no lo controlas prácticamente. Así es, y es marca de la casa de Mendilibar. Lo de Luis Hernández es penalti. Se olvida del balón completamente. Se olvida, ve que el despeje hacia arriba no llega a donde él quiere y se olvida de la pelota, coge a Nesiri, lo agarra, lo bloquea y lo impide saltar. Yo creo que ahí los jugadores del Sevilla tienen que hacer más presión al árbitro en ese tipo de decisiones. El propio Nesiri, no, Raúl, no ha dicho nada. Es que el penalti es clarísimo. El penalti es clarísimo. Está de espalda, no mira el balón. El penalti es clamoroso. El penalti de Luis Hernández es clamoroso. Pues no lo han señalado, tampoco han avisado desde el VAR. Así que sigue el fútbol aquí en el nuevo Mirandilla. Bueno, que han protestado por acciones que no ha sido nada. Y pero claro, yo creo que tal como está la cosa, Antonio, tiene que ser que es que se desentiende, ¿eh? No, tiene que ser muy claro, evidentemente ahí, pero que era penalti. Sí, además es verdad que la agarra, pero como está la cosa en Cádiz, con todas las circunstancias y toda la situación, hay que tener mucho cuidado en esta jugada, tanto a favor como en contra, ¿no? Sí, es verdad, Javi, que nos ha extrañado que nadie haya protestado, ¿no?, sobre el terreno de juego. Sí lo ha hecho Mendilibar desde la banda, ¿eh? Sí, prácticamente. Tiraba la papa que de fuera del área. Prácticamente desde aquí me ha pillado perfectamente. Me estaba fijando en el Nesiri y la han agarrado completamente. Lo ha visto todo el mundo. ¿Qué pasa? Con la situación, como decía ustedes, que hay aquí en Cádiz, que prácticamente se está protestando hasta cualquier saque de banda, ¿no? Aunque sea claro. Y segundo, que los árbitros de los agarrones, aunque sea leve, aunque sea un poco descarado, no se meten tanto en jaleo y sobre todo en este tramo ya al final de la temporada. Por supuesto, el VAR nunca entra en los agarrones. No saben qué, pero ese es el protocolo. No había prácticamente oportunidad de que lo pitara. Pero sí que Nesiri es el único prácticamente que está ejecutando acciones peligrosas de ataque. Lo vimos antes en un cabezazo que se marchó fuera y después en un disparo que casi sorprende al portero del Cádiz. Parece que poco a poco tiene las ideas un poquito más claras el Sevilla y está empezando a centrar. ¿Por qué digo centrar? Porque tenemos uno de los mejores rematadores de cabeza que hay en la liga, que es Youssef Nesiri. Si no logramos centrar de la banda, difícilmente vamos a encontrar vía de escape en la defensa del Cádiz. Bueno, lo hemos intentado por la banda de Navas, 35 ya de partido. ¿Cómo lo ves, Antonio? Bueno, poquito a poco el Sevilla sí que es verdad que está intentando jugar por banda. Sí, ese centro era bueno, ¿eh? Sí, muy bueno. No, el centro está viendo, lo que pasa es que bueno, que no estamos teniendo la fortuna de poder pues coger algunos y meterla para adentro, ¿no? Pero sí es verdad que la idea es clara, ¿no? De jugar por fuera, de que los centros laterales, pero sí que es verdad que me está faltando un poquito más en este caso ese tercer jugador, el jugador que está por detrás de Nesiri, creo que es Rakitic, que ojalá participe más porque creo que nos daría muchísima vida, ¿no? ¿Os habéis cómo estás viendo ya en esta recta final del primer tiempo? Sí, parece que se está volcando un poco más el campo. La orientación donde defiende el Cádiz, vemos al Sevilla ya pisando mucho campo rival, acumulando muchas situaciones de centro remate y no me extrañaría que incluso en inicio de segunda parte le diera entrada a Rafa Mir si el partido sigue con este devenir, porque sabemos que es un jugador que ahí se maneja bien y también porque creo que Rakitic está pasando algo desapercibido en lo que llevamos de partido. Hay falta peligrosa para el Sevilla en el 36 y medio, vamos con Sevilla Fútbol Club Radio.
A ver si el Sevilla es capaz de sacar algo. Cada vez va quedando menos de la primera parte. Y en esta falta, esperemos ver el guante de Iván Rakitic. Al lanzamiento o al centro. También está Brian Gil. Vamos a ver si seguimos sacando el corto, como hemos hecho varias veces en este tipo de acciones. Compañeros ahí al remate. Gente también en la zona de rechace. Va el Sevilla esperando que Soto Grado dé lo que hay a todo. Ahora sí, va Rakitic. La cerró muchísimo. Y el portero, que no quiere saber nada, mete los puños. Balón para Brian Gil. Brian Gil con el balón. La deja para Iván. Eso quería, pero se equivocó. Balón de banda para el Cádiz. 37 y medio. 37 y medio de partido. 0-0 en el marcador. Ahora habrá tiempo para analizar la primera mitad, lo que hemos visto de esta primera parte del Sevilla de Mendilibar. Sacará el Cádiz. Balón hacia atrás de Guardiola. Ya recupera el Sevilla. Loi Badé, que juega para Dimitrovic. Este con Badé. Badé para Gudel. El tuya mía entre ambos. Otro paso horizontal. Sevilla que sigue jugando ahí abajo. De hecho, el balón ahora va para Dimitrovic. Otra vez es Badé. Quiere abrir a la parte derecha. Ahí está Nava. Balón atrás otra vez para Badé. El Sevilla ahora no lo ve claro y prefiere jugar hacia atrás para asegurar. El carrerón de Nesiri se la echa Badé. Y el Cádiz que se la quita de encima. Tampoco se ruboriza. Simplemente por echar balones fuera. 38 y medio. Van pasando los minutos. Va a sacar el Sevilla por la parte derecha. Es el propio Jesús Navas. A ver quién se le aproxima. Quién le da pase. Viene Ocampos desde muy lejos. También estaba ahí Jordán. Ahora ya por fin el balón para devolverle a Navas. Envío otra vez defectuoso. La perdemos. Poca continuidad ahí en el juego. 39-0 en el marcador. Pues encaramos ya la recta final de la primera parte. Pues 6, no creo que vaya a añadir mucho el colegiado, no ha habido prácticamente interrupciones. En redes sociales, ¿cómo se está viendo esta primera parte, Sara? Venga, vamos a ello. Nos vamos a Twitter, Juan SFC, que bueno, se hablaba de lo que había pasado con Nesiri en el área. Dice, vaya penalti claro en Nesiri, ninguno pide que lo mire el VAR. Manu también comentaba, el penalti que le acaba de hacer a Nesiri, escandaloso. El árbitro a menos de un metro y nada. Y Minera, que también decía penalti no pitada, ha sido una acción muy comentada en redes sociales, sobre todo en Twitter. En YouTube, Javier, que dice que por ahora ve más corazón que cabeza por parte de los nuestros. Pepe también comenta, dice, ahora un golito nos pone a tono. Y también Daniel, que dice, vamos Mendilibar, estamos contigo, mister. Bueno, pues ahora en el tiempo de descanso nos damos otra vuelta. Ahora sí hay una falta de entendimiento. Sí. Que ha provocado una contra del Cádiz, afortunadamente sin consecuencias. Antonio. Sí, además ahí en este caso Brian tiene que tener mucho más cuidado, ¿no? A la hora de cuando dar pase atrás, tiene que saber de que si, cuando está el compañero, porque un mal pase ahí te coge a mucha gente por delante del balón, ¿no? Claro. Y es lo que tenemos que intentar que no nos pase, ¿no? En estos 5 minutos, Josemi, importante. Yo creo que pasen pocas cosas, que ya que la primera parte se ha dado así, que por lo menos acabe así, que se refuerce y se corrija lo que se considere, pero que no haya ningún accidente que te vaya con el marcador en contra al descanso. Ahora hay falta de Paque en el círculo central, ya camino del 41, 4, yo creo que como mucho puedo añadir uno y poco más. Y mucho es. Y mucho es, sí. Sigue el 0-0, vamos con Sevilla Fútbol Club Radio. Antes de que esto termine en su primera mitad, Alejo va a robar el Sevilla. Eso tiene que ser tarjeta, ¿eh? Ha cazado a Rakitic para evitar la contra. Amarilla clarísima para Iván Alejo. Sí, lo agarró, le hizo la falta, es tarjeta amarilla. Igualamos también a tarjetas, la vio Badé, la ve Iván Alejo. En una acción de ataque que podía haber llevado peligro, pero que fue abortada por Alejo, evitando que el Sevilla saliera. Va a jugar Acuña. Acuña que la pisa. El balón es cara. Gudel se lo piensa un poquito.
Acuña de nuevo. Balón atrás para Dimitrovic. Dimitrovic con la pelota. Va a golpear el largo. El meta del Sevilla. El balón buscando ahí. A ver qué jugador puede bajarla. Qué compañero. Lo intenta Ocampo. Se quiere ir Ocampo. Nada. Se fue del primero, no así del segundo. Y el balón va a ser para el portero del Cádiz, David Gil. Así que esto ya poco a poco se va acercando a su final en la primera mitad. 0-0 en el marcador. La tiene el Cádiz. Va a sacar de atrás el portero. Al Sevilla que le toca reponer. Ahora fuerzas en el descanso para dar algún arreón en la segunda mitad. Para buscar el partido. Rakitic, balón en largo. Corre Brian Gil. Se le va a marchar. Se le va a marchar, así que el balón va a ser para el Cádiz de nuevo. Vamos a ver, el Cádiz también se demora en el saque. Por eso decíamos, hay poco ritmo, hay poca velocidad. El ritmo no es frenético, ni mucho menos en esta primera parte entre Cádiz y Sevilla. Badé mete la cabeza, intenta jugar para el Nesir. Y ahora sí puede robar el Sevilla o Campos. Nada, otra vez, nada. No pudo contactar con el Rakitic ni con el Nesiri. Así que el balón vuelve a ser del Cádiz. 43-15. Balón arriba. Quiere atacar el Cádiz. Y el árbitro, que no señala nada, se enfada nuevamente por una acción sobre Sobrino. Ahora el árbitro para el juego. Le dice Dimitrovic que no saque. Hubo algo ahí con Sobrino. Vamos a verlo de cerca porque en el momento de lejos no parece que haya nada. Pero claro, es que en cada roce. Bueno, está el partido parado. Yo creo que por eso a lo mejor se va un minutito más. Pero no está pasando gran cosa, ¿verdad? En este último tramo. Partido muy, muy cerrado. Los dos equipos temerosos, intentando minimizar el cometer errores y donde han escaseado las ocasiones de gol. Creo que por otro lado también era lo que se preveía. Javi, ¿se reanuda ya o no el partido? No sé si nos oye nuestro compañero. Estamos en el 44. Javi, ahora sí, parece que ya se reanuda el partido, ¿no? Sí, ahora se reanuda. Estaba aquí apuntando una amarilla a Alejo y es una de las opciones que se le abren al Sevilla, ¿no? Las contras. Porque así llegó uno de los acercamientos más peligrosos del Sevilla, de Nesiri, y ahora la ha tenido que detener Iván Alejo a Rakitic porque se abría un campo de juego por la banda izquierda perfectamente peligroso para el Sevilla. Bueno, estamos viendo cómo también arriesga mucho el Cádiz, o por lo menos su portero en la salida de balón. A lo mejor también se abre ahí una opción para que Nesiri pueda presionar y generar una pérdida. Y hablando precisamente del delantero, he hecho en falta, y mira que Rakitic está colocado precisamente en una zona de media punta que tiene visión de juego suficiente como para conectar con él, he hecho en falta esos pases interiores, no solo tener como opción entrar por la banda, que como decíamos antes, poquito a poco se va viendo la luz un poquito por ambos extremos, ¿no? Pero he hecho un poquito de pase interior, a Nesiri, porque es un jugador que está constantemente desmarcándose. Lo que no podemos es abusar del pase de espalda, cuando él recibe de espalda, porque no es un jugador cuyas virtudes se muestren ahí, ¿no? Pues quedan segundos para que esto llegue al descanso. Sevilla Fútbol Club Radio. Prácticamente se la llevaba la primera, la segunda, pero ahora dice el árbitro que el balón es para el Cádiz. Así que sacará el equipo de Sergio. Quedan pocos segundos para llegar al 46. Y aquí terminará una primera parte que no pasará a la historia, desde luego, del fútbol. No, ni mucho menos. Escasos segundos y esto ya se acaba, ¿eh? Ya. Lo que quiera añadir, pues nada, no añade nada. Y tanto que ni saca David Gil. Se acaba la primera mitad aquí en el nuevo Mirandilla. Un minutito más y se acabó. Así que jugadores a vestuario. Vamos a ver cómo sale el Sevilla en la segunda mitad. Cádiz 0, Sevilla Fútbol Club 0. Pues tiempo de intermedio, tiempo de descanso en el nuevo Mirandilla. Enseguida estamos con el maestro Araújo en Sevilla Fútbol Club Radio para conocer pues su valoración, su análisis de estos primeros 45 minutos.
lo empezamos a hacer ya también aquí en el partido, tanto en Sevilla Fútbol Club Televisión como en redes sociales, donde enseguida, Sara, nos damos la vuelta para ver la gente que opina. Pero ya está Araújo en la 91.6. Adelante, compañeros. Por todos los medios salir con pelotazo, pues no se ha creado materialmente una opción clara de gol ante el marco defendido por David Gil. Tampoco el Cádiz ha llegado ante la portería defendida por Dimitrov ninguna vez con auténtico peligro y haya habido jugadas claras de gol. Y así que yo pienso que los nervios, posiblemente la responsabilidad, la importancia de los tres puntos, primer partido del entrenador, y que tendrán que los jugadores que asimilar mal los conceptos que si que quiere este técnico, que lógicamente busca simplificar el juego para que el equipo tenga una mayor fluidez y no entrar en esos arabescos tan peligrosos que había tenido hasta estos momentos. Pero la verdad es que la primera parte pues ha sido decepcionante, un toma y daca. Los porteros materialmente no han tenido opción de mostrar sus cualidades porque no ha habido jugada peligrosa sobre una y otra meta, y el 0-0 refleja exactamente lo que en primera parte han hecho el Cádiz y el Sevilla Fútbol Club sobre el estadio Nuevo Mirandilla. No ha habido nada, efectivamente no ha habido nada. Sí se puede ver que es una idea de Mendilibar. Bueno, pues el análisis del maestro Araújo en Sevilla Fútbol Club Radio. No ha sido un primer tiempo evidentemente vistoso para el espectador, prácticamente sin ocasiones claras, algunos remates de Nesir, alguna llegada pero sin finalización en el Cádiz. ¿Cuál es tu sensación, Javi Santos? Voy contigo. Pues mi sensación, la primera que se me viene a la cabeza y la llevo madurando durante todo el primer tiempo, es que quien marque, me da la mínima sensación de quien marque, tiene muchísimo, muchísimo ganado en el partido, muchísimas posibilidades de alzarse con la victoria. Está el partido tan cerrado y con nervios, no diría nervios, pero sí un poco de tensión, de miedo a perder en ambos equipos, que sobre todo hace que hayamos visto un juego muy poco vistoso, muchas interrupciones, pocas ocasiones. Y que, ya te digo, eso me hace pensar que si el Sevilla consiguiera adelantarse en el marcador, al Cádiz le costaría, porque el Cádiz haya la comodidad, digamos, en un marcador que no diría que le sea favorable, pero que por lo menos no le sea desfavorable. Bien apertrechado atrás, reduciendo espacio y lanzando, como hemos visto, balones en largo a los dos delanteros, porque suele jugar con dos delanteros, y que se las busquen con la defensa rival. Bueno, yo creo que si el Sevilla consiguiera adelantarse, ese esquema se le caería al suelo completamente a Sergio González y ya veríamos un Cádiz jugando a otra cosa a la que no está acostumbrado. A ver si es posible. Bueno, nunca se sabe, a ver qué segunda parte vemos, pero por lo que hemos visto, totalmente de acuerdo, esto, pues eso, como es el marcador al descanso, 0-0, pocas ocasiones, y el que haga el gol, yo creo que se puede llevar el partido. A lo mejor vemos otra segunda parte muy distinta, enseguida lo veremos. José, tu resumen, es pronto todavía, son 45 minutos, pero para un poco ver el Sevilla que veníamos viendo anteriormente, y el Sevilla, es decir, la mano de Mendilibar. ¿Todavía pronto? ¿Ya se ha notado en este primer tiempo? Yo creo que sí, que se ha notado, que hemos visto un equipo que asume poco riesgo, con una estructura muy rígida, que a nivel ofensivo es un equipo plano, que a la misma vez intenta hacer vertical, llegar pronto al área rival y sobre todo intentar no tener esas pérdidas innecesarias que el Sevilla a lo mejor ha tenido un par de ellas y que seguramente ahora en el descanso lo han corregido. Creo que es lo que vamos a ver de aquí a final de temporada, que fuera de casa va a ser un equipo difícil de batir, aunque cueste aceptar que veamos esta versión por parte del equipo, y que seguramente como local sí vamos a ver un equipo que genere mucho más, que sea algo más atrevido y que el propio contexto te va a llevar a generar más situaciones de gol. Pero es que al final, quitando ahí un par de balones que ha perdido Rakitic, no ha sido como en otros encuentros. Claro, al tú no conceder esos errores no forzados, no regalas ocasiones al rival. El rival, si a ti no te supera, tú tampoco superas al rival, pues está siendo un partido eso, donde nadie está dominando al otro, pocas ocasiones y claro, sí, también eso, la tensión, el miedo también a perder. Claro, es un partido que los dos equipos son conscientes de la situación en la que están, de lo mucho que se juegan
y que por las características de lo que se está proponiendo es un partido tosco y que hay que aceptarlo, como decía antes. A partir de ahí creo que a lo mejor la mejora del Sevilla pasa por en esos ataques posicionales, generar algún tipo de automatismo que genere algún tipo de desajuste en el rival, porque sí es verdad que en primera división hoy día, con la fiabilidad defensiva que tienen todos los equipos, como sea un equipo algo más previsible, va a ser complicado generar peligro, pero por contra creo que es un equipo más fiable defensivamente de lo que estamos acostumbrados y que va a conceder mucho menos errores que le han condenado al equipo en los partidos anteriores. Sara, en redes sociales la gente que destaca más de estos primeros 45 minutos. Bueno, pues en Twitter se ha comentado mucho el agarrón a Gudel y también lo de Nesiri, que por ejemplo Tecatetismo comenta en Twitter precisamente eso, dice vaya agarrón a Gudel, dice mejor no comentar lo de Nesiri. César también comenta y pide que se meta en esta segunda mitad a Oliver Torres, y Fali dice que ha visto regular al Sevilla, dice ni atacaba bien ni lo ve sólido en defensa. En Facebook Manuel Parra dice que es un partido con muy poca intensidad, dice hay que darle más rapidez al juego. Carlos, que anima al equipo, dice venga Sevilla, un golito. Y Gertrudis, que nos saluda desde La Coruña y anima al equipo, vamos mi Sevilla. Luego vemos más comentarios que tenemos también pendientes del chat de YouTube y seguimos con vosotros también en este descanso, así que seguís comentando. Nos damos enseguida otra vueltecita. Ahora lo que hacemos es ver cómo marcha la jornada y cómo estaría la clasificación con este 0-0 al descanso. Pero evidentemente queda la segunda parte todavía en el nuevo Mirandilla. Bueno, de momento está siendo una jornada con eso, con pocos goles. 0-0 entre Mallorca y Osasuna. El 2-1, eso sí, del Girona ante el Español. El 0-0 entre el Athletic Club y el Getafe. Y de momento el 0-0 entre el Cádiz y el Sevilla. Queda mucha jornada por delante, rivales que están ahí con nosotros en la parte baja, ya eso sí, jugarían mañana, quitando el Elche, que está último y muy descolgado. Pero bueno, el Almería, que juega mañana ante el Celta de Vigo, el Valladolid, que visita el Santiago Bernabéu, y ya luego el Valencia, que cerrará la jornada el lunes ante el Rayo Vallecano. Ya pues bueno, ha empatado el Getafe, ha perdido el Español. De momento nos iríamos a los 29. Insisto, queremos ganar, queremos buscar la victoria, Antonio, pero todo lo que sea sumar hay que valorarlo ya, que estamos, fijaros, de momento hay 3-0-0 en la jornada, es decir, que ya en este sprint final, ganar, que ya de por sí cuesta ganar en primera división, hacerlo ya en este tramo, cuando hay tanto en juego por arriba y por abajo, es más difícil todavía. Sí, es evidente, ¿no? La realidad es que todo lo que sea sumar es importante, ¿no? Sobre todo porque después en casa no te cabe otra que ganar. Que ganar, claro. Entonces, evidentemente, esa media, ¿no? Como decíamos, la media inglesa, ¿no? De 4 puntos, pues la verdad es que te daría mucho. Pero yo creo que tenemos que dar un pasito más, ¿no? Creo que le está faltando un poquito al equipo, ¿no? Arriba. ¿Te ha gustado el primer tiempo? A ver, me ha gustado. Yo creo que no se está complicando, pero le está costando un poquito, sobre todo, crear juego, ¿no? Por dentro. Que yo creo que ahí pues nos hace falta, ¿no? Que Rakitic aparezca mucho más, que Ocampo aparezca, que sobre todo tenga mucha más presencia arriba. Perdón. Creo que bueno, que el equipo sí que es verdad que al no tener ese jugador referencia en el centro del campo, como puede ser Fernando, pues sí es verdad que es mucho más versátil por el centro, ¿no? Y ahí es donde le está costando un poquito más, sobre todo a la hora de generar, ¿no? Pero bueno, creo que va a ser un partido, un segundo tiempo, muy parecido. Pero tenemos que dar un pasito hacia adelante, ¿no? Para poder sacar, si queremos ganar los 3 puntos, ¿no? Ahora hablamos y nos centramos en el segundo tiempo, pero para cerrar en torno a estos primeros 45 minutos, es verdad que el partido no está siendo nada vistoso. Es decir, el Cádiz tampoco, como está la grada, el campo lleno. Hay mucho en juego. Sí, es verdad que salió, fue un inicio, sí es verdad que en tromba de ellos, pero tampoco te ha generado peligro el Cádiz. No, te lo genera sobre todo en situaciones con mucha gente llegando, ¿no? Llegando a área, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto tenemos que ser conscientes de que tenemos que defender bien, ¿no? Creo que bueno, que el equipo es verdad que no ha tenido a lo mejor grandes ocasiones el Cádiz, pero sí es verdad que da sensación, ¿no? De que cualquier error, ¿no? Que tenemos en salida de balón, sobre todo a la hora más ya por los jugadores que están en última línea, ¿no? En no cometer errores, porque atrás es verdad que nos está complicando, ¿no? Si lo estamos viendo, está jugando muchos balones en diagonal, todo pase de Dimitrovic por banda, por lateral, nada por medio.
pero sí es verdad que necesitamos, ¿no?, de dar un pasito hacia adelante y ese jugador, ¿no?, en este caso, cuando tú tuvo un 4-2-3-1, los tres medias puntas tienen que ser súper importantes a la hora de generar, ¿no? Y ahí nos está costando un poquito, ¿no? Sí. Tú, aparte de que el equipo no se está complicando atrás y que cuando ha habido que dar un balón largo se ha dado, ¿notas algo más en la mano de Mendilibar? Bueno, porque cuando llega a banda intenta ser muy vertical, de que los jugadores que sacan centro, es verdad que bueno, que a lo mejor no está, es más por la izquierda que por la derecha, pero sí es verdad que bueno, que necesitamos que tanto Campo como Brian pues aparezcan y sobre todo, todos sabemos que tanto Acuña como Jesús son jugadores que le dan esa profundidad, ¿no? 7:30 de la tarde, el partido comenzó con algo de retraso, así que todavía va a tardar un poco en arrancar la segunda parte, de la cual ya nos ocupamos, y enseguida también nos damos una vueltecita más ahora por redes sociales. ¿De inicio esperas algún cambio en el Sevilla, Antonio? Pues no lo sé, sobre todo porque evidentemente tenemos que conocer bien más al míster, ¿no? Claro. Sobre todo con las posibilidades que tiene, ¿no? Evidentemente, ofensiva tiene muchas posibilidades. Puede meter a Rafa Mir, tiene a Suso, tiene a Oliver, tiene a Lamela. Variedad tiene, ¿no? Evidentemente variedad tiene. Vamos a ver lo que propone, pero bueno, sí que es verdad que ahora le tendrá que dar un poco más de intensidad, ¿no? Ellos lo tienen claro, ellos juegan así siempre. Balón cuando le llega tanto a Negredo como le llega al otro delantero, hacen un primer pase sin mirar y ya saben ellos que los dos jugadores de banda van por detrás, que es donde ha venido la jugada de la tarjeta Abadén, ¿no? Yo creo que en ese aspecto tenemos que ser conscientes y tenemos que tener muy atento a las vigilancias, pero sí es verdad que yo creo que el Sevilla debe de meterle un poco más de intensidad y sobre todo la gente de arriba que aparezcan más para crear más peligro, porque el Cádiz cuando la aprieta también comete errores, ¿no? Pero, no sé, creo que lo decía Javi, que a no ser que cambie mucho la segunda parte, pero si esto va por los mismos derroteros, que puede ir perfectamente, yo creo que el que haga el golito, sí, no, es total. Un partido, lo que se suele decir, es un partido de 0-0 o de 1-0 o 0-1. Sí, es evidente. Es que cuando ya te estás jugando tanto en estos partidos, cualquier error se paga y después cuesta muchísimo, ¿no? Porque el golpe es duro, ¿no? Es duro sobre todo anímicamente, ¿no? Por eso te digo que es muy importante que si el Sevilla da ese pasito y tenemos la suerte de ponernos por delante, pues seguramente pues tendrá mucho ganado, pero nos enfrentamos a un rival que sabe perfectamente jugar en estos momentos y que el partido en el Nuevo Mirandilla se hace muy largo, sobre todo. Sí. Por la cantidad de minutos también y de descuento que se suele jugar ahí, ¿no? Y sobre todo han pasado cosas en los minutos finales. Es verdad que casi siempre en contra del Cádiz. Ojalá fuera también así en el día de hoy. Bueno, estamos viendo la imagen interna aérea de Cádiz con la playa al fondo. Da ganas de estar ahí, la verdad que sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué más dice la gente en redes sociales? A ver. Pues mira, ahora en el chat de YouTube comenta Adolfo, que dice que también hace falta sacar en esta segunda parte a Oliver Torres. También comenta Pepe Pérez, dice, vamos a darle margen a Mendilibar, estamos jugando fuera, vamos 0-0, jugando mejor que el Cádiz y con más posesión, se puede. También Celti en la misma línea, dice, Mendilibar lleva 2 días en Sevilla, paciencia. Javier Espinar dice, ojalá marque Gudel por su hermano, suerte. Recordamos que bueno, el hermano de Gudel ha estado ingresado una semana, bueno, operación que ha salido bien, así que todo está bien, pero es verdad que ahora mismo estará recuperándose. Es que el susto evidentemente ha sido importante. Claro, y que ahora tiene un tiempo de recuperación. Eso sí que es verdaderamente importante. Por supuesto. Sí, 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 sí. Está claro, ojalá que sí, que pueda seguir jugando a nivel profesional, que eso es lo que desea. Manuel dice que se ven cambios, dice sin entrar si está jugando mejor o peor, dice por lo menos se ve al equipo con mucho menos riesgo y controlado, sacando provecho de los rechaces y de la presión arriba. Así que buenas sensaciones, pero claro, evidentemente, pues a ver si ya pues en esta segunda parte se decanta el partido a nuestro favor. A lo que decías, para la gente de arriba, los media punta, o sea, para generar más peligro, para ¿cómo hay que hacerlo? ¿Cómo habría que afrontar la segunda parte? Porque el dibujo entendemos que va a seguir siendo el mismo, Antonio. Sí, es evidente que el dibujo va a ser el mismo. Bueno, es que según el dibujo también depende mucho de los jugadores que meta, ¿no? Es verdad que al jugar con Rakiti, en este caso Brian y Ocampo, Rakiti es el que tiene que en un momento dado aparecer en esas zonas donde puede hacer peligro para poder enchufar en este caso a los dos interiores y al delantero.
Pero bueno, también si juega con dos puntas, pues es diferente también, ¿no? Los dos puntas, pues te generarían a tantos centros laterales, pues que tuviesen mucho más presencia en el área. Yo creo que lo más importante es que mantenga la intensidad, que no cometa errores y sobre todo que cuando salgamos a la contra lo hagamos con cabeza y sobre todo pues intentando hacer gol, que creo que sería lo más importante, ¿no? En este partido que evidentemente está siendo muy igualado entre los dos. Es verdad que tenemos más posesión porque el Sevilla siempre tiene más posesión, pero sí es verdad que nos falta muchas veces llegar mucho más a área, ¿no? Y dar más sensación de peligro, ¿no? Ya está el Sevilla sobre el terreno de juego, todavía no el Cádiz, pero a lo que iba, ¿saltan los mismos 11 sí. de que empezaron el partido? Es decir, que no va a haber cambio. No va a haber cambio, pero bueno, evidentemente, casi seguro, ¿no? Yo creo que ofensivamente tiene muchas posibilidades ahora mismo el Sevilla en el banquillo, ¿no? Sí, eso sí. Después saldrá mejor o saldrá peor, pero te da mucha variedad, tanto Suso, Oliver, Lamela, Rafa Mir. Te da muchas posibilidades, ¿no? Vamos a hablar ya en Sirico con el colegiado, que supongo que estará hablando lo del penalti, que no hay que dejarlo pasar por alto. Luego tenemos a Badé con amarilla. En el Cádiz está también Alejo amonestado. Es decir, que es que hay igualdad en todos los aspectos, ¿no? Ya está también saltando el Cádiz al terreno de juego, que yo creo que tampoco, por lo que vemos, tampoco hay cambios. Y bueno, y a ver por qué derroteros transcurre esta segunda parte. Entendemos que si esto sigue igual así, conforme vaya avanzando el partido, vaya quedando menos la tensión, el miedo, sí, a perder. De otra manera, es verdad que no llegamos a las mejores sensaciones, pero en los partidos en Cádiz suelen ser así, ¿eh? Yo el año pasado creo que ganamos 0-1, me parece. Pero no pierde. Costó, ¿no? El Cádiz es un equipo competitivo, sí, en su campo y lo está demostrando porque lleva mucho tiempo sin perder. Desde la quinta jornada con el Barça. Desde la quinta jornada con el Barça. Bueno, arrancó la segunda parte, ha sacado de centro el Sevilla, sin cambios. Suerte nuestro equipo, Sevilla Fútbol Club Radio. El Sevilla tocando el balón que llegó a Dimitrovic, pelotazo arriba, buscando a Youssef En-Nesyri. En la segunda jugada la quería cazar Joan Jordán, sin embargo la tiene el Cádiz y el propio Jordán comete la falta. 42-25 de partido, 25 segundos de esta segunda parte, Cádiz 0, Sevilla 0. Arrancó la segunda parte, mismos 22 protagonistas en el terreno de juego. El Cádiz que quería atacar por la banda izquierda, sin embargo el balón se marchó. Es balón para el Sevilla Fútbol Club, balón para Jesús Navas. Va a sacar de banda el jugador del Sevilla, el capitán, el palaciego. Ahí intenta marcharse Sobrino, ha recuperado la pelota Ocampo, la recupera, una cachita, un autopase, cae al suelo, dice el árbitro que ahí no hay nada. Y siguen jugando, recuperó el Cádiz. El balón de Lucas Hernández al portero. David Gil mete el pelotazo. Juega la parte de Jesús Navas. El Pache Espino, vaya voleón, buscando la zona de Gudel. Este salta con Negredo, creo que hubo falta del Vallecano, el árbitro que nos pita. Y esa volea marca de la casa de Álvaro Negredo, que se marcha desviada, sacará Dimitrovic. Pues esto ha comenzado y esa volea es clásica de Álvaro cuando ve que la jugada la tiene complicada y le pega. Y a veces le ha pegado espectacular y ha sido gol, ¿eh? Así es, es verdad que ya, bueno, pues va pasando la edad, ¿no? Por todo, ¿no? Negredo, que tiene 37 años ya, pero aquí está, ¿eh? Aquí está en primera división, batiéndose el cobre, el que fuera delantero del Sevilla. Juega Sobrino, el balón al centro, ahora la tiene Fali en la parte derecha. Ahí el recorte es Raúl Parra, balón otra vez al centro. Juega ahí Alcaraz y San Emeterio y Sobrino, que se metía por ahí. Ahora el balón es para Guardiola, despeja Gudel. El balón que le... falta ahí de Espino. Falta de Espino peligrosísima. Le han podido hacer mucho daño a Navas. Amarilla para el uruguayo. Pues otra cartulina, en este caso para... ha llegado, nos ha frenado Pacha Espino. Y ha arrollado a Jesús Navas. En la pierna izquierda se duele el de los Palacios y tarjeta amarilla para el uruguayo. Sí, porque ahí te coge, no mides bien y si te coge mal te puede hacer daño. Al final, bueno, no fue para tanto.
Se levanta Navas, va a sacar Dimitrovic. Ahí está el portero del Sevilla. Balón para Dimitrovic. Va a golpear esa pelota. Mete el balón ahí en ese campo contrario. Quiere llegar el Sevilla esa pelota para bajarla. Gueye que le da como puede. Balón para Brian Hill. Recorta, se va, la toca la primera. Balón de Rakitic que dio en el árbitro, quien pide disculpas porque cortó ese intento de ataque del Sevilla. Tiene que ser balón para el Sevilla, evidentemente, en esa acción en la que Soto Grado estaba justo en el pase de Rakitic a Jordán. Pues efectivamente, así fueron las cosas. Y en esa acción el árbitro pidió disculpas y hubo que parar la jugada en un balón que ya no iba pues al lugar donde lo había destinado Iván Rakitic. Ahí estaba precisamente el croata, balón para Brian Hill. Le entran dos jugadores, pide la falta de Alejo, dice el árbitro que ahí no hay nada. Deja seguir, deja jugar el balón en el Cádiz que se equivoca, viene a cerrar al centro del campo Navas. Toca Gueye, el balón nuevamente para Jesús. Este con Lucas Ocampo puede encarar el uno contra uno. Lucas que espera que le dobre Navas. La va a poner Ocampo, demasiado pasado, segundo palo. Y ahí la defensa del Cádiz no se quiere complicar lo más mínimo. Balón a córner. Sacará de esquina el Sevilla. Se dirige hacia el cuarto de círculo Joan Jordán. Es que un balón al área puede ser cualquier cosa. Hasta un balón mal centrado puede provocarte un córner. Y hay otra ocasión. Y ahora, mira, también un bonito detalle, ver a Jesús Navas cómo se incorpora doblando a Lucas Ocampo para hacer la situación 2 contra 1 en banda, aunque Lucas ha preferido meter el balón directamente al área. Saca Joan Jordán muy cerrado. El balón que se estrelló contra el lateral de la red, tocó el futbolista del Cádiz. Fecha las protestas del público local. Será otro saque de esquina para el Sevilla. No sé muy bien lo que reclamaba Gudel. No sé si está pidiendo que le han agarrado o algo sí, así. Vamos a ver. Viene Gudel, que por favor, le suplica. Ahí tenemos otro córner cerradísimo. ¡El rechace! Tenemos de un centro lateral del propio Campos, puede ocurrir algo y hubo un córner y acto seguido otro córner. ¿Y quién remachó el balón que quedaba dentro del área? El que lo inició todo, Ocampos, con esa jugada la mete dentro. El Sevilla se adelanta en el nuevo Mirandilla. Cádiz 0, Ocampo, Sevilla Fútbol Club 1. Pues empieza muy bien esta segunda parte en ese segundo córner consecutivo para nuestro equipo. El balón quedó suelto dentro del área y lo cazó Ocampo con esa dedicación. Fuerza, vida, te amamos. Ya conocemos para quién va esa dedicatoria, pero Javi Santos, lo importante, empezamos esta segunda parte con el gol de Ocampo. Ganamos 0-1, cuéntanos. A ver si se cumple, ¿no? A ver si se cumple lo que estábamos hablando durante el descanso, de que el primer que marcara tuviera grandes posibilidades de ganar. Veremos a ver. Sí que es verdad que te iba a decir, porque ahora me imagino que con el 0-1 cambiará un poco la película, que el Cádiz no estaba presionando demasiado agresivo la salida a balón del Sevilla, quizás sabedor de que eso ya ha cambiado con la llegada de Mendilibar y que los balones en largo le podían hacer mucho daño. Ahora puede que por la necesidad tenga que adelantar un poquito la presión y veremos a ver si se le abren esos espacios en los que suele gozar mejor Ennesiri, ¿no? En vez de rodeado de tantos rivales. Veremos a ver, todavía queda bastante partido, se le pone de cara al Sevilla y vamos a ver si es inteligente y si sigue jugando de manera con menos riesgo que al principio de la primera parte, que es como había empezado también la segunda, ¿no?
Más todavía, sobre todo después de este 0-1, que ya lo venimos diciendo en la previa. Era importante que en Liga, en los últimos encuentros, no nos habíamos puesto nunca por delante en el marcador. Incluso el día de la Almería que ganamos, hubo que remontar. Josemi, el gol tras un saque de esquina. Sí, era el segundo córner consecutivo que tiraba Joan Jordán. Los dos haciendo intento de lo mismo, que era buscar dirección portería, comprometer a David Gil. En la primera está un desvío del jugador situado en la corta, genera ese segundo córner y en esa le da un poquito de más altura y ahí compromete mucho a los porteros y eso provoca que ese despeje sea algo defectuoso porque es muy corto por parte de David Gil y Ocampo muy atento a esa segunda jugada. La mete dentro y creo que era importante porque el arranque de la segunda parte, aunque llevaba solo 5 minutos, estaba teniendo el mismo devenir que toda la primera. Antonio, y después de lo que hemos ido analizando durante el tiempo de descanso, de lo que ha sido la primera parte, si se cumple lo que ojalá, qué importante, digo, el primero que queda mucho partido, ¿eh? Queda la segunda parte por delante, pero muy importante ponernos por delante en el encuentro, Antonio. Sí, ponernos por delante y sobre todo también es verdad que es un partido en el cual hay mucha intensidad de lo que se juegan los jugadores. También es verdad, perdón, que el gol viene en el primer córner. Para mí hay un penalti a Guder clarísimo, que para que Guder proteste y se vaya para el árbitro, o sea, y después hemos visto la imagen como lo ha agarrado, no lo ha dejado ni... Pero bueno, es verdad que ha venido el gol y la realidad es que, bueno, que el Sevilla se ha puesto por delante, pero que tenemos que seguir y intentar, pues... no cometer errores que al final es lo que te penaliza, ¿no? Ahora más que nunca, ¿verdad? Sí. Ahora más que nunca. Amarilla, no sé para... Al jugador, al del Cádiz. Rubén Sobrino por protestar, creo, ¿no? Rubén Sobrino, ¿no? Bueno, es que no sé si Javi desde ahí ha podido ver algo, porque se queja. Creo que a Sobrino y a Ocampo, ¿puede ser? No sé si a Ocampo. Javi, ¿qué has visto desde tu lugar? Cuéntanos. A Ocampo no sé si le ha sacado la amarilla, porque me pilla justo en el otro extremo del campo. Pero sí que es verdad que a alguien del Cádiz que ha, no sé si ha agredido, me imagino que no, evidentemente, a Ocampo en ese saque de banda. Yo creo que ahora mismo al Sevilla lo que menos les interesa es enervar al público y meter al Cádiz en el partido. Debe ser listo, por eso ahondaba yo tanto en lo de que debe ser inteligente el Sevilla en la forma de jugar. Estaba en la grada muerta completamente después del gol del Sevilla. Y ahora mismo está enardecido otra vez con el árbitro, acaban de pedir también una mano de Pap Gay en una jugada en la que habían empujado previamente a Nesiri, una jugada defensiva. Ahora amarilla de nuevo para jugador de sevillista por una falta al Cádiz. Esto es lo que menos le interesa al equipo de Mendilibar. Y Ocampo sigue protestando esa acción que veremos a ver porque ahora tiene la oportunidad el Cádiz de colgarle el balón directamente al área. No nos podemos ir del partido, ¿verdad? Yo creo que Ocampo venía un poco de la acción anterior. Sí, y... es verdad que en la imagen se ve como el jugador del Cádiz le tira un manotazo. Yo para mí, no, para expulsión no lo veo, pero sí es verdad que cuidado, que cuando tú estás en el campo con la sangre caliente con lo que te estás jugando, sí. Lo más importante es no cometer tampoco errores que te deje uno menos y sea perjudicial para el equipo, ¿no? Y que no nos conviene, creo yo, que el partido vaya ahora por este camino. Toca enfriarlo. Ahora eso. Sí es verdad que interesa esa primera parte que hemos visto, que el partido coja ese color, que pasen pocas cosas y no dejar a Arcadi que te genere, porque es verdad que es un equipo que en ese sentido le cuesta. Bueno, ahora había acción a balón parado para el Cádiz, pero el equipo despeja el peligro. Es que no ha dado tiempo a decir, bueno, si el gol ha sentado o no ha sentado bien, que siempre debe sentar bien un gol. En redes sociales, ¿cómo se ha celebrado? Pues ahí sí ha sentado bien, ya te lo adelanto. Nos vamos a ir a YouTube. Pablo, que dice... Ah, no, espérate, que no han llegado los comentarios. Me voy aquí al ordenador entonces, porque se lo había pasado a mi compi de grafismo, pero no los veo. Me he quedado sin red. Vale, va, menos mal que están los chats abiertos. A ver, en YouTube dice Pablo... No, dame paso luego. Pues nada. Ha habido un error. En cuestión de no los he copiado bien, no sé qué ha pasado. Queda partido, ojalá quedara ya menos, ¿verdad, Antonio? Sí, pero bueno. Pero bueno, que vale, toca sufrir. La situación esta, fútbol tiene estas cosas, claro. Te toca sufrir.
Ya está Sara, ¿no? Estoy. Ah, pues sí, venga, vamos. Sí, venga, va. Vale, en YouTube, Juan Manuel, que dice gol de mi Sevilla, sí señor. También Jesús L dice vamos señores a por el segundo, y también Pablo, que animaba también a nuestro portero, que decía que Dimitrovic le da confianza. En Twitter, María, que dice cuando digo que estoy enamorada de Ocampos es por algo. Manuel Pérez también dice menos mal que ha marcado Ocampos porque un minuto antes le había tangado un penalti tremendo a Gudel. Y Jess Plagón dice gol de Ocampos, vamos mi Sevilla, estoy llorando. Lo celebra la afición sevillista. Luego nos vamos también a Facebook, que está pendiente, que eso es lo que se me ha quedado un poco atrás, porque he perdido por un segundo la red, pero enseguida leo los comentarios. Pues enseguida en nada, estoy contigo, Sara. Vale. Después del gol, el arma más importante que tiene el Cádiz son los saques de banda, ¿eh? El jugador del Cádiz tiene un saque de banda que prácticamente te llega al área chica, y ahí pues tenemos que estar muy pendientes, ¿eh? Muy pendientes porque son jugadas que crean mucho peligro, ¿no? Pero qué bien Dimitrovic, ¿eh? Ha sido Dimitrovic el que lo ha despejado, siendo valiente, dando un paso al frente. Son balones que Luis Hernández los pone muy tenso con ese saque de banda, pero eso le da mucha seguridad al equipo, y creo que no debe de decaer en nada ese paso al frente, porque va a ser una de las formas de contrarrestar esos saques de banda. Cuidado, ahora con el error de Ocampos, insisto, hay que ser... No sé, ¿cómo lo estáis viendo después del gol? Ellos están apretando, es verdad que el Sevilla quizás haya dado un paso atrás, pero bueno, creo que también es cuestión de enganchar un par de ataques posicionales, como por ejemplo ahora estamos viendo, que enfría un poco el partido, y también era de esperar ese arreón del Cádiz tal vez encajado el 0-1. Bueno, pues le va a enseñar amarilla a Brian. No sé si ha habido ahí simulación o no de Brian. Tampoco está protestando, Antonio. Sí, día, es que yo insisto. Aparte, es que yo creo que ahí Brian, creo que debería de. Tenía el Nesiri, tenía. No sé, ¿no? Ha elegido. De todos modos, a ver. Va. No, simula. Nada. Hoy día, de verdad, con el ha elegido, bajo mi punto de vista, ha elegido la peor opción, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que ha tenido el Nesiri ahí también para. Es una pena, porque era una jugada muy buena, ¿no? Sí. Bueno, mueve ficha Sergio, ¿eh? Doble cambio en el Cádiz. José Luis se va Alejo. Sí, entra este extremo que es más habitual, que es un jugador con mucho desequilibrio, que va a jugar a pierna a cambiar. Sevilla la tiene que tener cuidado, sobre todo el doble pivote de cuando se meta adentro para armar ese tiro con izquierda, de hacerle esa ayuda a Cuña. Y bueno, la entrada de Cris Ramos, que le va a dar más velocidad al equipo, sobre todo a la hora de atacar los posibles espacios que pueda dejar el Sevilla. Así es. Bueno, ya 60 de partido. Enseguida nos damos esa vuelta por redes sociales. Sara, vamos con Sevilla Fútbol Club Radio. Ganamos 0-1 en Cádiz con el gol de Ocampos. El balón a córner. Córner para el Cádiz. Se mete arriba con Guardiola, Cris Ramos y Bongonda, que estará partiendo más, imaginamos, de banda, ¿no, Juanjo? Sí, yo creo que se va a hacer un poquito más el dibujo, ¿no? Con Bondón. Cuidado, esa acción, perdona, dentro del área. Va a despejar el Sevilla, insiste el Cádiz. Y el balón banda izquierda. Ahí lo va a poner nuevamente el conjunto gaditano. Ese balón de Alcaraz. Le da como puede Gueye. Y suma otro córner el Cádiz. Ahí va a sumar otro córner el Cádiz Club de Fútbol. En ese ambiente de caldera en el que está convertido el Cádiz. Cuida del balón al palo. Al palo el Cádiz, sigue la jugada, lo contamos. El balón que se pasea y otro córner. El palo de Fali y luego otro córner. Asedia el Cádiz en estos minutos delicados. Malos momentos para el Sevilla. No salió bien Marco Dimitrovic y el balón acabó en los pies de Fali, que remató al palo. Otro córner para el conjunto gaditano, que ahora mismo está acercando la portería de Dimitrovic, que no midió bien antes. Cuidado, segundo palo, ahora tiene que salir otra vez Dimitrovic. Mete el puño, no se hace con la pelota. Se pide penalti nuevamente por la acción de Dimitrovic, el futbolista del Cádiz. Falta clara sobre Brian Gil, que también podría ser amarilla. Ahora sí, la va a sacar. Y menos mal, pero han tenido que ir varios jugadores del Sevilla a echarse encima porque no la pitaba esa falta del lateral Raúl Parra. Está el partido calentito, Juanjo. Sí, estamos pasando unos momentos de apuro que tienen que pasar, que tenemos que estar fuertes en las situaciones de área, defender bien el área y esperar que pase estos minutos, ¿no? Y poco a poco
irá un poco tranquilizándose el ritmo del partido, ¿no? Vamos a ver, está Marco Dimitrovic en el suelo, también está Fali. Sí, la... en ese choque de antes donde han pedido el penalti. Sí, efectivamente, la entrada clara de Raúl Parra en tarjeta para en esa acción con Bryan. Vemos la salida y no hay nada, no hay nada. Es más, es que Fali ve venir al guardameta del Sevilla y lo que hace es un placaje. Sí, lo que hace es... Sí, yo creo que es más falta, más falta de Fali que bueno, está como... mirando al jugador y lo que va es a bloquearlo. Pero como están. No, ya. Están como están. Ahora mismo, imagínate. Y como nosotros estamos siendo tratados como estamos siendo tratados también, que no hay que olvidarlo. Pero Javi, está el partido parado que yo creo que nos viene muy bien, porque tras el gol lo estamos pasando realmente mal. Ahora mismo nos viene bien, pero volviendo a lo de antes, el Cádiz no ha hecho prácticamente nada, o sin el prácticamente, sacar tres córneres seguidos y simplemente con eso, porque el Sevilla le ha dado la oportunidad de caldear el ambiente, ha metido al equipo en el partido. El gol le ha sentado fatal al Sevilla y bien al Cádiz en el sentido de que se ha metido y ahora prácticamente no pasa al centro el Sevilla. Una acción derivada de esto... Bryan Gil le ha sacado amarilla a Rubén Parra, en su marcador. Debe insistir por ahí porque en velocidad no tiene nada que hacer el defensor del Cádiz. Ya está apercibido, amolestado. Debe insistir por ahí el Sevilla y debe relajarse un poco, serenarse. No forzar situaciones que enerven al público que está ya de pie criticando prácticamente cada jugada. Está calentando varios jugadores del Sevilla. Siso, Lamela, quizás con algo más de intensidad que sus compañeros, y Nianzú. Veremos a ver cuáles son los primeros cambios de Mendilibar. Bueno, de momento no ha movido ficha Mendilibar. Y estamos ya en el 64. ¿Sean en redes sociales? Venga, va, que teníamos pendiente Facebook. Nos vamos ahí. En el chat en directo, Masé, que dice... Bueno, celebra el gol y dice, bien, Ocampos. José Luna dice que ahora hay que tener cabeza. Y Juan Antonio, que dice, vamos, que podemos, tenemos equipo para eso. Y más, solo hay que creer. En YouTube también nos siguen llegando comentarios. Leian, que dice, más felices que los sevillistas tras ese gol de Ocampos. Un placer pasarme siempre por aquí a por el segundo. Y no bajar los brazos. También Matías dice mucha suerte para el Sevilla, de un fan granadino. Y Juan Macías, que dice que nos estamos llenando de tarjetas y que hay que hacer cambios, recomienda este aficionado. De hecho, ahora la de Pap Gay es la cuarta ya, creo, del Sevilla, ¿no? Sí, lo que pasa es que también es verdad que tampoco tienen en el banquillo jugadores defensivos, muchos jugadores para en este caso, en el centro del campo, ¿no? Es evidente que esta tarjeta te condiciona, pero bueno, evidentemente. Y ahora la falta acaba en nada, decía Antonio. No, digo que es un partido en el cual vas a sufrir porque el Cádiz te hace sufrir. Al final, Cádiz te lleva y te exige, porque lo hemos visto Atlético de Madrid, que ganando y le remontó 1-2. O sea, tenemos la opción de hacer un partido. Es verdad que te pone por delante, pero tenemos que estar muy atentos porque el Cádiz te va a apretar, ¿no? Bueno, de los amonestados, el que estaba percibido era Ocampos, es decir, que se perdería el partido ante el Celta del próximo Viernes Santo. Pero bueno, vamos a seguir centrados en este de Cádiz, que aún queda. Estamos ya, eso sí, pasado el 65. Y no somos capaces, ¿verdad?, de cambiar del todo la tendencia, la dinámica. Si no lo hacemos, evidentemente se nos va a hacer el partido largo. No, y aparte que es que, para que tú veas lo que es fútbol, ¿no? Otro saque de banda. Otro saque de banda que prácticamente es como un córner. Ellos están creando peligro así. Pero hay que estar preparado para eso. Son mini partidos que siempre hemos hablado, que se viven dentro de un mismo partido. El Cádiz ahora, a base de un juego directo, de aprovechar los carriles exteriores para esos centros remates. A partir de ahí está generando muchos saques de esquina, los saques de banda que ellos, por tener la presencia de Luis Hernández, le da la posibilidad de comprometer a los rivales. Y a ver si el Sevilla es capaz de generar por lo menos algún contraataque en alguna recuperación. Y eso también enfría un poco el partido y hace que veamos a Cádiz algo más contemplativo de lo que hasta ahora está haciendo después de encajar el gol. O alguna contra como ahora. Sevilla Fútbol Club Radio. De un área a otra. La carrera por la banda de Bongonda. Cuidado, cuidado, que ya pisa área. La ha abierto, parte derecha, el envío, segundo palo, salta Sobrino, toca de cabeza. Va a ser para Ocampos. Ocampos, el balón, intenta despejarlo, no lo consigue. Sigue siendo del Cádiz, pero ahora es Nesiri que va a tapar, ¿no?
no consigue, pero bueno, al menos evita que San Emeterio juegue hacia atrás. La tiene ahora Fali. Fali que conduce, banda izquierda. Avanza Fali, se la ha renovado en Nesiri. Ocampos se echa al suelo, quiere coger la pelota. La vuelve a tener Espino, el balón que no tiene dueño. El hombre más retrasado, Luis Hernández, tiene el balón. Juega en la horizontal. Ha recortado y se ha ido viendo en parra de Brian Hill, que resbaló, que cayó al suelo. Nuevamente Teo Bongonda, balón dentro, va a salir Dimitrovic. Balón para el portero del Sevilla, Ecuador de la segunda, 22 y medio superado aquí en el nuevo Mirandilla. Gana tu Sevilla, nuestro Sevilla 0-1 con el tanto de Lucas Ocampo. Hay que ir pensando en cambiar, mover, sobre todo porque estamos muy cargados de tarjetas. Y el partido. Bueno, pues pasan poco a poco, pero pasan los minutos. Y veíamos antes ahí en pantalla, Javi, no sé si desde tu posición puedes apreciarlo, que ahora ya sí parece que Mendilibar va a mover fichas. Sí, efectivamente, está preparado ya Eric Lamela para salir al terreno del juego. Veremos a ver quién sustituye. Y lo sustituye, valga la redundancia, en la zona de calentamiento, Oliver Torres. Veremos a ver, porque está el partido ahora para que haya más chispa, más visión de juego en las contras que pueda tirar el Sevilla. Poco a poco el Cádiz se va inclinando más hacia el área del Sevilla, como no puede ser de otra forma, y eso deja espacio. Pero claro, en el Siri está ya un poco cansado, Brian Hill también, porque no para de correr, y a lo mejor la entrada de Lamela le da esa visión de juego, ese control y esa estancada que tiene él para, esperemos, rematar el partido. Quedan más de 22 minutos, con el descuento pues en torno a los 25, 26, 27... Y se retira Iván Rakitić. Iván Rakitić va a ser el jugador que se retira del campo y lo sustituye Eric Lamela. Pues Lamela por Rakitić. ¿Cómo analizáis el cambio? Yo creo que es acertado porque hemos visto a un Rakitić incómodo. Incómodo todo el partido. Son partidos que muy tosco, de mucho juego directo, de muchas disputas, y evidentemente él no es su fuerte. Teníamos la duda de que pudiera hacerlo por fuera, porque tanto Brian Hill como Campo tienen tarjeta, y sí, en el caso de Brian Hill sobre todo lo vemos quizás algo cansado, y me extrañaría que sobre todo en el caso de Brian acabara el partido, pero bueno, va a esperar seguramente a la siguiente ventana para hacerlo. Quedaría, o sea, Lamela por detrás. Por detrás, ¿no? También puede poner a Brian, puede cambiar, pero yo creo que Mendilibar le gusta más que Brian juegue por la izquierda. Sí. Y yo creo que va a ser más Lamela el que juegue por detrás. Bueno, de momento es el único cambio en el Sevilla, ya acariciando el 70 de partido. Vamos con Sevilla Fútbol Club Radio. De cabeza, tímidamente Brian, creo que protestó que el balón le podía haber dado en la mano al futbolista del Cádiz. Es que ahí avanza. Da la impresión de que le da. Pero tímidamente ha sido Brian el único que ha dicho, levantó la manita un segundo. Eso hay que entrenarlo también. La picaresca. Sí, porque después otros te comen, ¿eh? Otros equipos se comen ahí al árbitro, al rival, al que haga falta. Balón dentro de Badé, muy arriba. Nada, no lo va a poder pelear Youssef En-Nesyri. Estoy mirando, 25 y medio ya. Estoy mirando por todos sitios y no aparece la tarjeta de Pacha Espino. ¿Solo aparece en mi folio? Solo en tu folio. Bueno, pues entonces la podemos quitar, si no, en algún, no sé. Aquí la tengo yo apuntada. Bueno, de todos modos, si no, pues la quitamos. La cuestión es que el Sevilla va ganando, estamos en el 26 ya. De la segunda parte, 0-1 gana el Sevilla con el tanto, minuto 51 de Lucas Ocampos. En ese doble córner que sacamos de manera consecutiva, que terminó con el balón dentro de la red procedente del futbolista de Quilmes. ¡Cuidado! Va a meter la pierna y despeja Cuña. Ahora el córner va a ser para el Cádiz, que también lo está intentando, ¿eh? Muchos saques de esquina del Cádiz, sobre todo en la segunda parte, muy consecutivos. Hay que tener cuidado con eso. Ahí juega el Sevilla para despejar la pelota a la aleja del área. Ahora es Fali. Mete el balón dentro. La cabeza de Loic Badé. Ahí le da con contundencia. Sabiendo dónde dirigirla. El Sevilla quiere salir. Nada, no nos va a dar para controlarla ahí arriba. Así que balón para el portero. Y el Sevilla que presiona ferozmente tratando de robar la pelota. Sin embargo, ha salido bien el Cádiz. Fali recorta a Gueye. Fali que mete un centro. Ahí despeja Badé. Cuidado, Sobrino.
sigue presionando. Puede haber falta sobre Gueye, dice el árbitro que no. Ahí está Fali en posiciones más que ofensivas. La vuelve a poner. Se echó al suelo ahí. Cuidado, Guardiola. Hay que despejar. Hay que despejar esa pelota. Qué remate o qué intento de despeje más complicado, echándonos al suelo. El de Badé. Ya la pelota venía a la altura del pie, Miguel Ángel. El de Badé, sí. Echó Badé ahí. Yo creo que Badé pensaba que no llegaba con el pie, que si la esperaba para que fuera el pie, no llegaba. Bueno, pues el balón es del Sevilla. Venga, vamos a parar un poquito. Sí, hay que parar. Minuto casi 28, paramos un poquito, 0-1 gana el Sevilla. Vamos a ver cómo administra. Ya lo decía yo, digo, el Cádiz va a ir, el Sevilla a ver cómo administra. Y la verdad que ahora mismo está sometido por el empuje, más que por el buen fútbol de Cádiz. Bueno, empuje, pues 73 de partido, ¿cómo lo veis, Josémi? Creo que estamos viendo un Sevilla que está siendo sometido por el Cádiz a base de muchos balones al área, de despeje que no están siendo todo lo contundente que a lo mejor se debería. De... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 de Youssef En-Nesyri! La que fue arriba la pantera en el balón largo para definir perfectamente, cruzándosela al portero en la salida de David Gil y poner colchón y hacer prácticamente la sentencia en que no hay que fiarse. Lo intentó de cabeza en la primera mitad y ahora le vino ahí abajo en la definición, un poquito metido a la parte derecha. En-Nesyri que la cruza, que la mete dentro, que da el zarpazo. Cádiz 0, Sevilla 2. Pues el gol que debe ser el de cierta tranquilidad. El partido no está ni mucho menos todavía cerrado, pero sí encarrilado con este segundo tanto de En-Nesyri en el minuto 74, cuando más estábamos sufriendo, y el gol nace para Javi que, Santos. Para que veas. Dime, Antoñito. Perdona. Dime. De un pase largo. Eso iba a decir. ¿Eh? Sí. ¿Cómo amortigua a Brian y le deja prácticamente en bandeja a En-Nesyri, que lo hace muy bien? ¿Eh? Eso iba a preguntarle a Javi, que el inicio del gol es un balón en largo de Badé, cuando incluso ya Suso estaba preparado para entrar en el terreno de juego, Javi. No le llega el sonido a Javi, ahora le pregunto de nuevo. Y precisamente Brian Gil sale y entra Suso. Asistencia de Brian Gil. Sí, asistencia de Brian Gil, y cuidado porque este cambio puede ser que Lamela vaya a banda izquierda y Suso juegue por detrás de En-Nesyri. Pero me quedo con una imagen que es muy... A ver, yo me alegro mucho por él, ¿no? Pero ese Juanito Díaz en el banquillo, que lo conozco perfectamente, es el sentimiento sevillista que tiene. Y sé lo que sufre ver a su Sevilla, la situación que está, y que el Sevilla esté ganando, pues la verdad es que me alegra por él que esté viviéndolo, ¿no? Aquí ha estado muchas veces con nosotros en el partido, y la verdad que nos da mucha alegría por todos, ¿eh? También por, ahí lo vemos, Mendilibar, que lo hemos destacado en la previa. Es que lleva poco tiempo. Y ponerse así, que el partido no está cerrado, insisto, no está cerrado. Todavía queda. Pero que ahora más que nunca hay que conseguir dejar esa portería a cero, no cometer errores. Y el gol cayó en un momento clave, porque realmente, lo decías, estábamos siendo sometidos por el Cádiz. Sí, más que por buen hacer a nivel ofensivo del Cádiz, es por lo que nos tiene acostumbrados, de ese empuje, de ese... centros a áreas constantes, los famosos saques de banda de Luis Hernández, y bueno, el Sevilla ahí se estaba defendiendo como buenamente podía, y después de esa falta que recordaba el gol que comentábamos aquí, que encajó el Sevilla con el Osasuna el 2-3, que no sé si lo recordáis, que venía de un juego directo, de una prolongación, y a partir de ahí la finalización del delantero ante el portero. Creo que son goles que son raros verlo en primera división, y que el Sevilla ha sido capaz de aprovecharlo después del buen hacer de Brian Gil y En-Nesyri. Bueno, seguimos haciendo la ronda del gol de En-Nesyri. No sé si Javi ahora sí nos puedes escuchar, compañero. Sí, ahora sí escucho, perdona. Es que estaba justo aquí una jugada polémica, justo donde nos encontramos, y nos encontramos además cerca del fondo más ruidoso del nuevo Mirandilla.
No, decía, os iba a dar paso, os iba a decir que iba a entrar Suso, que veríamos por quién lo sustituía, efectivamente. Más o menos cambio de pieza y tenía razón Antoñito, es Lamela el que pasa a la banda izquierda. Bueno, ese segundo gol, espero ya que sea el de la tranquilidad y que ahora, de momento, lo está consiguiendo el Sevilla, no meta con jugadas absurdas, protestas absurdas y rifirrafes con los jugadores rivales al Cádiz en el partido. Ahora mismo está el partido para que... fíjate que decíamos en la anterior conexión que estaba para que Nesiri lo aprovechara bien y fíjate cómo son las cosas, en prácticamente dos toques, un gol. No era tan difícil intentarlo, ¿no? Pues te han escuchado, Javi. Y ha salido a las mil maravillas. Buena definición ahí de Nesiri también, ¿verdad, José Mí? Sí, muy bien. Y también creo que es importante que sume otro gol más en su casillero, que el delantero haga goles, que se genere confianza en su hacer, no solo en ese trabajo defensivo que tanto le caracteriza, sino también a la hora de hacer goles. Y otra noticia positiva en caso de que el Sevilla acabe llevándose la victoria. Hay que seguir, ¿eh? no hay que bajar la guardia. En redes sociales ahora, eso sí, el gol de Nesiri, cuéntanos. Venga, va, pues nos vamos a redes. En el chat de YouTube, Pablo, que dice, lo necesitábamos. También Rubén, que dice, vamos, este Sevilla me recuerda al de antiguamente. Juan Antonio, que añade, hay que seguir. En Facebook, Rosendo Gavira dice que son 3 puntos de oro si conseguimos esta victoria con este marcador ante el Cádiz. Antonio, que dice, a respirar. Y Juan Manuel dice, venga, que vamos bien, 0-2. Y anima a nuestro míster, dice, grande Mendilibar. La afición muy contenta ahora mismo en redes sociales. Bueno, y ahora además tenemos la pelota, que también ahora lo que hay que hacer es no meter al Cádiz en el partido, Antonio. Sí, además es evidente que cuando te pones 2-0 te da confianza, ¿no?, a los jugadores, pero también es verdad que es muy engañoso un 2-0, a ver si entendéis. Sí. No porque no merezcamos, porque el Sevilla es el único equipo que ha creado las ocasiones y ha hecho gol, pero que un gol meta el partido al rival, y ahí tenemos que estar muy pendiente de las vigilancias defensivas, porque ahora es más importante el no recibir gol, porque al final ellos van a dejar espacio y ahí el Sevilla tiene futbolistas que te pueden hacer incluso más daño, ¿no? Venga, ya poquito a poquito llegamos ya al 80, ahora prepara otro doble cambio. Yo ya he perdido la cuenta, no sé si ya es la tercera y última ventana en el Cádiz. Creo que sí. Nosotros de momento dos ventanas y dos cambios. Pocos cambios por ahora, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno, creo que tampoco el Sevilla tiene muchas alternativas para haber cambiado ese signo, y que es verdad que después también ya se ha encontrado el resultado a favor, y lo que había que manejar más el cansancio y la posibilidad de tarjeta, que eran hombres que tampoco eran de la línea defensiva. 80 ya de partido, 10 más el alargue, ganamos 0-2 con los goles de Ocampos y de Nesiri, ambos en la segunda parte. Sevilla Fútbol Club Radio. Choco Lozano para intervenir desde el minuto 1 en el que ha entrado. Balón fuera, sacará Dimitrovic. Te decía que se queda, creo que se quedará con 3 atrás, ¿no? Con Lucas Hernández. Sí, ahora mismo tiene 3 atrás. 3 atrás. Espino se queda atrás también. Ahora mismo son los 3 futbolistas que son más defensivos, los que están en una línea de 3. Ahora Rubén Alcaraz también tiene un poquito más ahí para juntarse y tal. Pero en principio parece que el Cádiz mantendrá esos 3. Un 3-4-3. Y los demás ahí arriba. A buscar un poquito la solución a este partido que se le ha puesto como un jeroglífico indescifrable. El Sevilla que busca a Youssef En-Nesyri ahí arriba. Intenta En-Nesyri robar la pelota. Vaya pelea que está teniendo ahí con Espino. Banderín arriba. Y falta del marroquí. Balón para el Cádiz. Sí, pero... falta perfecta, hecha en el sitio donde hay que hacerla, muy lejos de tu portería, no deja salir al Cádiz, no hay fluidez en la jugada, volvemos a colocarnos. Y van pasando los minutos. Efectivamente. Claro. Balón arriba, salta Badé, el esférico que le cae a Sobrino, jugando Alcaraz, el balón para Bongonda, por dentro... Sobrino otra vez se perfila para disparar. Sobrino busca disparo. Bien abajo, metiendo el pie Gudel. Y ahora Suso, que bien ha metido el cuerpo para robar y salir. Le va a doblar, toca la lamela. También corre Nesiri. Balón para Lamela. Le pega. Paró el portero. Qué ocasión ha tenido ahí el Sevilla. Peligrosa para haber hecho el tercero.
Pues ahí estaba la contra. Esos son los espacios que van a aparecer ahora, Juanjo. Evidentemente. Ahora lo que tenemos que esperar es eso, esas situaciones de transiciones donde tenemos gente rápida, donde está Lamela, donde está Nesiri y donde le podemos generar esas situaciones de peligro e incluso sentenciar el partido con uno más. Importante, están en ese bloque medio-bajo con las dos líneas muy, muy, muy juntitas intentando no dejar espacio. Bueno, ahora el Cádiz que lo intentó por la banda. Centro defectuoso, el balón se marcha, Dimitrovic que se lo toma ahí con calma y el Sevilla que poco a poco se va sentando en el partido. Va a sacar ahí Dimitrovic. Estamos en el 38 de la segunda, 0-2. Gana el Sevilla aquí en Cádiz. Resultado importantísimo. Hay que mirar los puntos, hay que mirar los goles, el golaveraje, hay que mirar todo, ya lo que queda. Claro, no, ha salido una imagen de cerca de Fede San Emeterio, vaya mosqueo que tenía en la jugada del 0-2. Pues mosqueo en un Cádiz que también ha empujado, ha querido ir a por el partido, pero se encuentra ahora mismo un 0-2 en el marcador de su estadio. Bongonda, se escuchan los sevillistas, ¿eh? Perfectamente. Mira, ahora lo voy a subir un poquito. Se escuchan los sevillistas aquí en el nuevo Mirandilla. Ahora Sobrino cuelga la pelota. El Cádiz que mete gente ahí arriba, ¿eh? Desde luego por intentarlo no queda. Balón otra vez dentro. Dimitrovic que salta ahí con los puños. Le cae el balón a Espino. Espino va a disparar a puerta. Dimitrovic le dio muy mal el uruguayo. Balón para Dimitrovic, 39 ya de la segunda. Ahí estaba el serbio, el guardameta serbio del Sevilla para detener ese lanzamiento flojo de Pachacín. Bueno, pues Javi se prepara, será el tercer y último cambio, no va a hacer más Mendilibar porque es la última ventana. Preparado Oliver Torres, ¿no? Eso parece. Va a entrar, a ver si lo veo desde aquí, Oliver Torres y Alex Telles. Le está dando instrucciones Mendilibar precisamente ahora mismo al brasileño. Veremos a ver por quién los cambia el entrenador. Vamos a ver por qué se producen ahora. Desde aquí no veo los dorsales, empezaré a ver quién se mueve. Ocampo es uno de los sustituidos. Le aplaudo ahora mismo a una grada muy animosa la del Sevilla, ¿eh? Ahora mismo desde el segundo gol, el tanto de Nesiri. Está prácticamente todo el nuevo Mirandilla en silencio, salvo las dos esquinitas plagadas de seguidores sevillistas. Acuña es uno de los que se retira del terreno de juego y el otro, Lucas Ocampo. Entran Telles y Oliver Torres. Hay que tener en cuenta eso, el viaje de Acuña con la selección. Sí, yo creo que son cambios normales. O sea, Acuña viene de la selección, de jugar 90 minutos del último partido. Bueno, jugador por jugador, en zonas donde sí. Sabe que es tu posición. Y ahora Oliver va a quedar, a ver, el equipo de entonces quedaría Lamela por un costado, Brian por el otro. Sí. ¿No? Y... No, Brian no está. Es verdad, Brian no está. Yo creo que va a ser propio Suso, Oliver. Perdón, Suso, Lamela. Sí, pero puede ser que Oliver, que es más solidario y es más trabajador en ese rigor defensivo, el que lo haga en derecha y a lo mejor mantiene a Suso por dentro. Bueno, estamos ya casi en el 86. El añadido puede entrar por los cambios. Sí, y puede ser tres o cuatro minutos seguramente. Bueno, seguimos. Tampoco ganando. Ha habido decisiones y se ha parado el partido tanto como para por los cambios va a ser. Vamos con Sevilla Fútbol Club Radio. Balón para en la zona de despeje para que lo peleen Nesiri. Suso que la toca. Hay un poquito forzado, la mantiene Suso, que se está quedando muy bien con los balones Suso. Oliver Torres la pone con la zurda para Nesiri. Ese balón bien tocadito con Alex Telles. Quiere ponerla al brasileño, la pide Nesiri. Salta Lamela, no llega ninguno de los dos. El balón para Suso. Suso que recorta, que bien la ha hecho, como se los ha quitado de encima. No puede combinar con Nesiri, qué pena. La jugada podría haber sido muy buena. Lo mejor ver el reloj y que vayan ya 41 y medio pasado de la segunda parte. 0-2 gana el Sevilla en Cádiz. A 3 minutos del final más el alargue. Un alargue que yo calculo que vamos a ir hasta los 4 minutos. Vamos a ver hasta dónde nos vamos. Lo importante es que ya queda poquito y el Sevilla tiene 2 de renta. Jugando otra vez Suso, que está canalizando muy bien el juego en estos minutos. La va a poner Oliver Torres, no, ha recortado. Balón atrás para Suso.
Sevilla que alarga la posesión. Jesús Navas. Navas atrás para Abadé. Y este juega para Dimitrovic. En lugar de ponerla, el Sevilla que toca. Alarga la jugada. Dimitrovic ahora el patadón arriba. Directamente a la cabeza de Espino. Ahora, sin embargo, va a ser saque de banda para el Sevilla. Y en ese saque de banda, el Sevilla seguirá siendo el dueño de la pelota. Ahí, balón en largo. Nada imposible. Directamente para el portero. Para David Gil. Y bueno, pues un Sevilla que consigue, que por ahora no pase nada en el partido y que se vayan agotando los minutos que quedan. Claro, van cayendo los segundos, van cayendo y eso se acaba notando, ¿no? El rival se ve cada vez más lejos y tú cada vez cuidado más cerca. Cuidado al Cádiz, perdona, cuidado ahora. Dimitrovic tiene que emplearse a fondo en el remate que ha tenido Cris Ramos. Se empleó Dimitrovic, después segunda jugada. El Cádiz desde luego no se viene abajo, ¿eh? Lo está intentando en todo momento. Aunque ha estado bien firme Dimitrovic. No se rinde, evidentemente no se rinde tampoco el Cádiz. Busca asirse a esa oportunidad que puede ser a cortar distancias. Y vamos a ver, entramos en el último minuto en breve. Eso siempre será buena noticia. Entrar en el final del partido cuando uno va ganando el córner cerradito. Dimitrovic, cuerpo a tierra para el serbio. Estamos ya casi tocando el 44. Balón en largo para Suso. Lo controla Suso, se le viene un poquito atrás, se hace con la pelota, la pisa, la esconde, se quiere ir Suso. Madre mía, qué calidad, se mete entre varios, pero el árbitro no quiere saber nada. Dice que no hay falta y el balón del Cádiz regalado a Dimitrovic. Ahora sí que sí, en el 44 ya. Pues a ver, queda muy se poquito. Por lo menos ahora mismo no está. Ha tenido una ocasión ante el Cádiz que se está yendo arriba, evidentemente, pero Sevilla parece que tiene controlado el partido en estos compases finales. Pero la grandeza del fútbol es que en una jugada te cambia todo. Te puede cambiar todo, evidentemente, ¿no? Y se te viene abajo. Escuchamos también ese himno del centenario, ¿eh? Aquí de fondo, ¿eh? Ahí entre algunos pitos en el nuevo Mirandilla. Balón atrás. Va a jugar en este caso el portero en el desplazamiento largo. Toca con la cabeza. Ahí lo intentaba, pero no llegaba. Cris Ramos a asistir a su compañero. Pacha Espino juega adentro. Pues cinco minutos, cinco. Miguel Ángel. Miren, Nesiri, va a salir el Sevilla, hay peligro, ¿eh? Hay peligro, va a salir el Sevilla. Buen pase de Youssef En-Nesyri. Lamela puede jugar al lado. Conduce Lamela, le cae a Oliver. Paró el portero. La ha tenido el Sevilla para hacer el tercero de la tarde. Qué pena esa acción, qué bien el pase interior para Lamela que no puede rematar y finalmente... Espérate, Miguel Ángel que ataca en el Cádiz, Lozano fuera. También tenía tres compañeros para asistir, pero él se jugó el lanzamiento. Una ocasión, la del Sevilla, mucho más clara, pero por cada equipo en esta segunda parte frenética. Sí, mucho más clara la de Oliver Torres, una pena porque el pase interior es magnífico, el pase que mete por dentro y Lamela no acaba de hacerse con la pelota, corta la defensa y después el remate de Oliver es muy blando para las manos del portero. Una pena, Juanjo. Sí, una pena. Incluso la opción del pase atrás para devolverse a Oliver a Lamela también podría haber sido una buena opción porque tendría mejor ángulo de finalización. Juega En-Nesyri en el salto buscando la segunda jugada Oliver Torres. Es imposible, no puede llegar ahí. Así que el balón es del Cádiz, el portero que la manda arriba. David Gil, aparece la cabeza de Gudel. Ahora es el Cádiz quien vuelve a lanzar al equipo. El balón para Guardiola, la dejadita. Despeja otra vez Gudel, le cae a Espino, que suele aparecer también por muchos sitios. Ahora más metido al medio. Juega el Cádiz, que tiene a medio equipo ahí arriba dentro del área del Sevilla. Quiere ir con todo el Cádiz. No se viene abajo a pesar de que pierde por dos en este final de partido. Tocamos el 47, quedan tres para llegar al 50. El balón de esquina. Otro córner para el Cádiz. Uno más.
uno más, son muchísimos córneres los que ha sacado el Cádiz, sobre todo en la segunda parte. Así es, en la segunda mitad ha tenido el Cádiz opciones de esquina, otro más, vamos a ver, el balón rechace, ese balón dentro de Dimitrovic. Dimitrovic que se hace con la pelota de José Mari, balón para el portero del Sevilla. Los segundos que se van quitando de lo que resta, quedan 2 minutos y medio. 2 y medio, para que esto concluya, para que termine el partido, va ganando el Sevilla 0-2. Con los goles de Lucas Ocampos en el 51 y de Youssef En-Nesyri en el 74. José Mari con el balón, jugando el 6 del Cádiz. Abierto ahí, los laterales, bueno, todos tirados ahí arriba. Balón ahora que trata de despejar Nemanja Gudel. Fali que está jugando ya, bueno, se ha metido más atrás José Mari. Fali que se queda ahí arriba directamente. Tiene el balón ahora Alcaraz por dentro, ese pase larguísimo, ya faltan la fuerza, la precisión en el pase, el balón va a ser del Sevilla, esto se está acabando, 48-20, queda poquito para llegar al 50, disfrutan los sevillistas aquí en el nuevo Mirandilla. Como no puede ser de otra manera, porque ven que el partido se va, que el partido se termina, que queda 1 minuto y medio para que lleguemos al 95, a esos 5 minutos de alargue que ha dado el colegiado, y que el 0-2 del Sevilla le pueden dar 3 puntos de oro al equipo de José Luis Mendilibar. Debut con victoria, a entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Eso decían, pero sin tener ningún dato, me parecía ya que eso estaba más en desuso, que ya se daba menos que antes. Para que tú veas. Pero ha vuelto el día que más lo necesitábamos. El día que más lo necesitábamos, ese dicho que se hiciera realidad, porque el Sevilla con estos 3 puntos, desde luego que da no solo un salto clasificatorio, sino sobre todo en la moral, la confianza del equipo, el creer en el nuevo proyecto, el empezar a encarar el partido contra el Celta. Quedan 30 segundos y además, fíjate, es verdad que la estadística con el Cádiz era muy favorable al Sevilla, pero el Sevilla no ganaba fuera desde octubre y el Cádiz no perdía en casa desde la jornada 5. Un equipo que estaba ahí abajo, pero que no perdía en casa, sí, es verdad, desde que aquel día el Barcelona le hizo un 0-4. Y hoy el Sevilla ha vuelto a ganar fuera y el Cádiz ha vuelto a perder en casa. Estamos ya a 5 segundos para llegar al minuto 50. Balón dentro del área, el Cádiz que sigue con todo intentándolo. Despeja el Sevilla, el árbitro mira el reloj y se acabó el partido. Se acabó el choque, celebran con rabia los jugadores del Sevilla. Celebran los sevillistas que se han desplazado hasta la Tacita de Plata. Hay abrazos, hay sonrisas, ahí están los goleadores, Ocampos y En-Nesyri, para poner un 0-2, que es de auténtico lujo. Ganó el Sevilla abriendo con 3 puntos el libro de José Luis Mendilibar. Se marcha la gente del Carranza, se quedan los sevillistas animando, cantando y celebrando el triunfo. Se acabó el partido, Cádiz 0, Sevilla 2. Pues este Sevilla Fútbol Club de Mendilibar empieza muy bien, con un triunfo fuera de casa, lo decía Germán Mora ya antes de finalizar la narración, no lo hacíamos en Liga, fuera de casa desde aquel 0-1 ante el Mallorca por el mes de octubre, recién llegado San Paoli, y además hemos ganado fuera de casa y lo hemos hecho en un escenario, en el nuevo Mirandilla, donde el Cádiz no perdía como local desde la quinta jornada de Liga ante el FC Barcelona. Por lo tanto, tiene mucho mérito este resultado, este 0-2, y cómo se ha conseguido. Hemos visto al Sevilla, al equipo que nos ha ido poco a poco avanzando Mendilibar. Y hay que destacar eso, la sinceridad, la honestidad, y pedíamos o queríamos un Sevilla práctico, sencillo, sin regalar atrás, y así ha sido durante todo el partido. Y claro, pues cuando haces eso, cuando consigues dejar la portería a cero, otro dato muy importante en el día de hoy, pues antes o después la calidad tiene que aparecer, y nuestro equipo
tiene y mucha arriba. Ha aparecido Ocampos al poco de empezar la segunda parte para colocar el 0-1 tras un córner. Y ya pues cuando peor lo estábamos pasando, porque es cierto que el Cádiz ha dominado al Sevilla tras el 0-1 y lo hemos pasado mal. También el equipo ha sabido sufrir, ha tenido esa capacidad de sufrimiento, no se ha caído en ningún momento. Y con el 0-1 y con ese tramo complicado llegaba el 0-2, juego directo, balón largo de Badé, dejada de Brian Hill y definición de En-Nesyri para colocar el 0-2, que ya sí fue una losa muy, muy pesada para el Cádiz. Tres puntos vitales, tres puntos que son oro y que nos hacen respirar un poco más tranquilo y sobre todo disfrutar lo que está por venir, que es nuestra semana grande, nuestra semana mayor. Lo analizamos todo, quédense con nosotros, enseguida estamos con protagonistas en el nuevo Mirandilla, en redes sociales con Sara, pero antes un primer titular. Antoñito, ¿qué destacarías? Lo vamos a analizar todo, pero ¿con qué te quedas? Yo me quedo que con sentido común es mucho más fácil ganar partido. Lo hemos visto, un entrenador que ha llegado a primera hora ha dejado claro de que no quería errores, que iba a jugar con un sistema muy reconocible, con los jugadores en su sitio, y al final, pues a base evidentemente sufre en el primer tiempo porque te está jugando mucho en la situación que está, y creo que en el segundo tiempo ha sido muy superior a Arcadi, incluso ha podido incluso hacer algún gol más. Creo que con sentido común se consigue los resultados más rápido. Que no ha engañado a nadie. Es decir, que hemos visto lo que nos ha dicho y lo que sabíamos. O sea, los que llevamos... Y lo que queríamos ver también. Los que llevamos tantos años en esto del fútbol y conocemos al 99 de los entrenadores, ¿no? 0,9 de los entrenadores, sabemos que es un entrenador que... Lo hemos visto, ¿no? Jugadores en su sitio, cambios cada uno en su sitio, ninguna... Al final esto es lo que tiene, ¿no? Creo que tiene buenos futbolistas. Y me quedo también muy importante en el resultado anímicamente para el trabajo, portería cero, es muy importante. A seguir, todavía no hemos hecho nada, hemos dado un pasito, pero es súper importante el pasito que nos viene ahora, que sería muy importante. Yo voy a seguir viendo el vaso medio lleno. Lo veía después del día de Getafe, con más razón en el día de hoy. Pero sí es verdad que este resultado al equipo anímicamente, el futbolista cree. Y una cosa más. Sí. Me alegro mucho por una persona que está en el cuerpo técnico, que es Juanito Díaz, que lo ha vivido y me ha dado la sensación que incluso a balón parado, como tiene el ordenador y tal, ojalá que haya sido protagonista, porque estoy convencido de que... Y su sentimiento rojiblanco, que yo lo conozco tanto en la cantera como en los veteranos, es un tío magnífico y la sangre le estará hirviendo, ¿no? Uno de los nuestros. El querido Juan Díaz. Bueno, seguimos, ronda de titulares. Josemi, ¿qué ponemos encima de la mesa en primer lugar? Y yo creo que hemos visto un Sevilla donde ha predominado la simpleza, donde ha sido un equipo práctico, que ha defendido muy bien el área cuando el Cádiz por momento lo ha sometido y que después ha metido los dos goles en momentos importantes, incluso después ha tenido opciones de hacer el tercero en situaciones de contraataque. Sara, ahora nos daremos la vueltecita por redes sociales, pero con lo que la gente te ha ido comentando, con lo que tú has visto, un primer titular... Pues el buen funcionamiento del equipo, ¿no? Que era lo que se buscaba, el no echarnos nosotros tierra encima, que es lo que hemos estado haciendo últimamente, no perder los partidos por culpa nuestra, no por virtud del rival, sino saber cuál es la posición de cada uno, cómo tenemos que jugar, tener la idea clarísima, que todos sepamos lo que tenemos que hacer y básicamente eso es lo que hemos visto hoy, ¿no? Y a pesar de que Mendilibar acaba de llegar. O sea, yo para mí esto es algo súper positivo y que se ha comentado también, ahora que me has comentado, por lo que estás leyendo en redes sociales, la primera mitad estábamos nerviosos porque, claro, no nos estaban gustando algunas cosas que estábamos viendo en el terreno de juego y había gran parte de la afición que decía, oye, paciencia, esto acaba de empezar a rodar con Mendilibar, hay que darle un poco de tregua. Y fíjate cómo ha cambiado en la segunda parte, que no ha dado una victoria, portería cero. O sea, este resultado es magnífico para su reciente llegada, ¿no? Esperemos que esto sea simplemente el principio de una bonita historia. Pues sí. La verdad es que la primera página es muy bonita, la que se ha escrito, porque el contexto era muy, muy difícil. Bueno, pues ya pueden seguir opinando. Porque lo vamos a compartir y analizar todo y vamos a celebrar juntos esta victoria balsámica que nos hace respirar, ¿eh? Ahí ven la clasificación como queda jornada por delante, pero bueno, que nos vamos ya a los 31 puntos, que ahora jugamos en casa, que en casa sobre todo hay que seguir haciendo de Nervión un fortín a pesar de las circunstancias en las que nos han colocado el partido ante el Celta. Y hay que estar el viernes allí. Yo entiendo que por las fechas que son, tal, pero
todos los que podamos estar, es muy importante hueco, sí. Porque tenemos la posibilidad de ganar dos partidos seguidos que te dan un zarto en los cuales nos daría mucho más tranquilo, faltando 10 jornadas. Por eso digo que es muy importante que el viernes, yo entiendo a mucha gente, ¿no?, de que las fechas que son, pero hay que estar allí. Vamos con el primer protagonista, además hoy goleador Ocampos. Adelante, Javi. Bueno, pues estamos con uno de los jugadores destacados de esta victoria del Sevilla Fútbol Club en Cádiz, con Lucas Ocampo, que ha sido nombrado MVP del partido. Lucas, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias. Se te da bien este estadio, por lo que parece, ¿no? Bueno, me tocó convertir los partidos que juega acá, así que nada, contento más que nada por la victoria y por los tres puntos que eran súper importantes. ¿Qué sensación habéis tenido en el terreno de juego con el cambio de entrenador, con un partido difícil aquí, que no perdía el Cádiz desde hacía 10 meses? Sí, sabía que no perdía hace 10 partidos, pienso también. La verdad que era complicado, sabíamos que veníamos un campo difícil y con todo lo que pasó en las últimas dos semanas, cambio de entrenador, cambio de sistema, cambio de todo. Pero bueno, le encontramos la vuelta rápida a la idea que tenía el míster y eso era lo importante, que ganar hoy como sea y ya tendremos más tiempo para seguir trabajando y meter cositas en cada sitio, ¿no? ¿Qué os ha dicho el míster cuando habéis regresado al vestuario? No entré todavía, vine para acá directo, así que ahora seguramente sabré qué dirá. ¿A gusto con las nuevas sensaciones, con el nuevo estilo de jugar? Sí, la verdad que sí, la verdad que es un estilo un poco más reconocible para el Sevilla, que atacamos bastante, que hoy tuvimos varias situaciones, que llegamos y la verdad que nada, muy contento. Necesitabais los jugadores resultados positivos para ahora coger confianza de cara al tramo final, ¿no? Porque la confianza juega mucho en este tramo final de las ligas, ¿no? Sí, obviamente siempre ganar es importante, siempre da un poco de confianza al equipo, se vienen semanas complicadas y lindas al mismo tiempo, ¿no? Va a haber Copa Europea, va a haber partidos súper importantes también en casa, así que hay que prepararnos bien e intentar hacer lo mejor posible. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lucas, y felicidades. Muchas gracias. La palabra de Lucas Ocampo, el jugador que abrió la lata en esta victoria trascendental del Sevilla en el primer partido de Mendilibar. Bueno, pues uno de los goleadores por los micrófonos de Sevilla Fútbol Club Televisión aquí en el partido Ocampo, además MVP del encuentro. Un gol muy, muy importante porque tenemos la duda de, bueno, la segunda parte va a discurrir o no por los mismos derroteros que la primera, pero ese 0-1 lo puso ya todo en bandeja. Por cierto, que vemos también ahí en la imagen porque ya está desalojado al completo el nuevo Mirandilla, pero ahí siguen los en torno a 500 sevillistas. Sí, además, como siempre. Que se merece nuestra afición una alegría. Como siempre. Dando la cara, a raíz del segundo gol solo se escuchaba ello, normal. Sí. Al final, chapó, la afición, si fuese por lo que la afición nos da, estaríamos seguramente peleando con el Madrid en el Barça, porque es que donde solemos estar. Es impresionante, ¿no?, lo de la afición del Sevilla, ¿no? Bueno, decía Sara lo de la idea, que no hay que olvidar que es que Mendilibar lleva aquí 10 días, que ha entrenado con el grupo al completo, sin tener en cuenta los lesionados que siguen algunos, pocos días. Y tenemos la duda, bueno, pues a ver cuál es la primera sensación. Ahora os pregunto por la mano del nuevo entrenador, pero entiendo que al final esto es fútbol y la solución o la mejor medicina del fútbol es ganar, y ganando todo se va aclimatando mejor. Nada más, ¿no?, que hay que verle la cara, ¿no?, al entrenador que está hablando ahora por Dazón, ¿no? O sea, yo creo que, a ver, es evidente que veníamos de una situación complicada con jugadores en los cuales no estaba la cosa por lo que estaban diciendo, ¿no?, y por lo que estaban hablando entre ellos, y sobre todo en rueda de prensa. Yo creo que, a ver, es verdad que un entrenador que los que lo conocemos sabemos que no es de grandes, floritura para temas, sí, tácticos. Pero es un entrenador que tiene muchísimo sentido común, en lo cual pone a los jugadores en su sitio, saldrá mejor o peor, pero lo normal, cuando tú tienes buenos futbolistas y pones a los jugadores en su sitio, pues salen los resultados, o por lo menos está más fácil de ganar que de perder. El problema, sino la virtud que ha tenido en este caso Mendilibar, es que ha tenido la fortuna también de que ha hecho un gran segundo tiempo, con un primer tiempo que no ha sido bueno, pero no ha arriesgado, pero después el segundo tiempo, sí, el Sevilla, a raíz del segundo gol, ha sido superior, incluso ha tenido más ocasiones. Yo creo que es muy importante para la confianza de los futbolistas, para que mentalmente
lo que se está entrenando, que tampoco, a ver, que lo que está entrenando en este caso Mendilibar, o sea, es lo que tú has entrenado en toda tu infancia, en toda tu juventud y a nivel profesional, que es muy básico, que son, como hemos dicho al principio, antes de empezar el partido, dos sistemas, que es o un 4-4-2 o un 4-2-3-1, no tiene más, en los cuales el riesgo es mínimo por dentro, sino el riesgo es por fuera que es más fácil de defender. Ya está. Y después verticalidad con futbolista bueno, pues al final puedes conseguir resultados. Y si ya tiene la suerte de que te hace gol en De Siri, que es muy importante que el delantero haga gol, que te hace gol Ocampo, pues mucho más fácil, ¿no? Evidentemente, ya te digo, ¿no? Este paso es importante, sobre todo por la confianza y por el estreno de Mendilibar, pero es igual o incluso más importante el partido del viernes. Por eso digo que el partido del viernes, antes de ir a Old Trafford, que estemos todos allí. Yo entiendo la situación de soy sevillano como puede ser cualquiera y nos gusta la Semana Santa, nos gusta. Antonio, pero tenemos que estar viernes. Ya está Mendilibar con nosotros. Adelante, Javi. Bueno, pues con José Luis Mendilibar, técnico del Sevilla Fútbol Club, que debutaba hoy aquí en el nuevo Mirandilla, lo ha hecho con victoria. Felicidades, José Luis. Gracias. ¿Tranquilidad ahora ya que ha pasado el partido? Sí, claro, después de una victoria pues estás más tranquilo, vienes a por ella, pues el equipo está en situación complicada, los jugadores están pues un poco también atentos a ver lo que puede pasar, entonces bueno, iniciar con victoria pues ayuda a todo. ¿Ha visto a sus jugadores de la forma que preveía, que dibujó en la pizarra, por ejemplo? A ver, dependíamos también mucho de ellos, del Cádiz, porque al final juegan muy directo, te juegan mucho en tu área, hay que salir de ella para poder jugar en ataque. Ha habido momentos que nos ha faltado jugar un poco más juntitos para ganar más segundas jugadas y poder salir con la calidad que tenemos. Y entonces, pues es eso, ¿no? Es acostumbrar a nuestros jugadores que cuando les sobrepasa el balón vuelvan un poco más para tratar de coger ese balón y luego poder salir combinando, ¿no? Pero bueno, con el tiempo espero que podamos hacer. Hemos hablado tanto durante estos días de las jugadas rápidas en ataque, de no abusar tanto de la posición y hemos marcado un gol prácticamente en dos toques. Sí, es que al final el fútbol es todo, ¿no? Es dos toques, es 40 toques, es todo. Lo que pasa es que hay que tener calidad para hacer 40 toques. Para dos toques normalmente es más facilidad porque dos toques son un balón largo, alguien la toca y ya está, ¿no? Y pues eso, al final nos tenemos que convencer que tenemos que jugar más en campo contrario, que es lo más importante. Si somos capaces de jugar tocando desde atrás, muy bien. Pero si no somos capaces de eso, pues tenemos que jugar más en largo para poder llegar allí. Decía usted que se acercaba, con la racha que tenía el Cádiz en este campo, se acercaba cada vez más la fecha de perder. Suele ser así, ¿no? A mí me decían, ¿no? Cuando si vas ganando unos cuantos partidos en casa, dicen, otro partido más que has ganado y tal. Pues sí, pero llegará más pronto lo de perder. Eso es claro, ¿no? Pero bueno, hemos estado acertados de cara al gol. La verdad es que la gente de arriba, en las 4 o 5 ocasiones que hemos llegado a portería contraria, ha metido dos. Y bueno, esa es un poco la diferencia del Sevilla con otros equipos igual, ¿no? Otros equipos igual te hacen tanta labor como hemos hecho nosotros hoy y son incapaces de meter gol. Estos jugadores son capaces de meter gol. También se ha hablado mucho de que el Sevilla no está acostumbrado a lidiar con estas batallas a final de la liga. ¿Puede esta victoria liberar cierta tensión, ciertos miedos? Pero tampoco nos podemos dormir. Hemos sumado 3 puntos, tenemos 31, pero lo máximo que podemos sacar al descenso son 5 puntos y tenemos que seguir pensando en que tenemos que seguir ganando y tenemos que seguir pensando que tenemos que seguir jugando un poco, peleando mucho, corriendo mucho, y si hacemos eso contra la mayoría de los equipos por los jugadores que tenemos, les podemos ganar si corremos tanto como ellos por la calidad de los jugadores, ¿no? Y si convenzco de eso a los jugadores, pues seguro que las cosas salen bien. Pues enhorabuena y muchas gracias. Las palabras del técnico del Sevilla, feliz evidentemente por la victoria, por estrenarse con un triunfo y haciendo bueno eso que se dice, ¿no? Pues entrenador nuevo, victoria segura, aquí se ha cumplido en el nuevo Mirandilla. Que no estaba ocurriendo en esta liga, por cierto. Y más allá de eso, de la anécdota de entrenador nuevo, victoria segura, que es un dicho en el fútbol que no siempre se cumple, hoy sí afortunadamente para nosotros. Y voy a decir una cosa, que después de escuchar a Mendilibar, por cierto, estaremos también con el nuevo técnico que se vista en sala de prensa en el nuevo Mirandilla, refuerza más lo que quiere compartir con vosotros, ¿no? Que parece que por decir o hablar de orden, de sensatez o de coherencia o de algo simple, ahora lo comentamos, pero está Brian Hill. Adelante, Javi. Pues
Pues tenemos aquí a Brian Hill quieto. ¿Quién ha visto eso en las últimas dos horas del partido? Brian, cansado, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí. Bueno, la verdad que... No me dirás que tiene más ganas de correr. No, cuando me ha cambiado creo que podía haber terminado el partido entero, pero bueno, el míster me ha querido cambiar. Creo que Suso en este caso lo ha hecho muy bien, ha aprovechado los minutos que ha tenido y la verdad que muy contento. Más contento que cansado. Gaditano por gaditano. Claro, claro. ¿Os han recibido bien aquí? Bueno, a mí no tanto, pero he de decir que la acción del penalti, por así decirlo, que es la que me recrimina, sinceramente no pido penalti, porque sé que me cayó, es una acción que es rápida y a la mínima que te toquen vas al suelo. En este caso yo, por mi cuerpo y tal, siempre suelo ir al suelo. Es cierto que no pido penalti, luego se lo he dicho al árbitro y a los jugadores y lo han entendido. Había un ambiente aquí complicado. ¿Habéis sabido sobreponeros a esa presión ambiental y sobre todo también a lo que decíamos en la previa, ¿no? El Sevilla no está acostumbrado a lidiar en estas lides, nunca me lo he dicho, pero esta victoria debe servir como de trampolín, ¿no? Sí, como tú bien dices, yo creo que es un trampolín hacia la confianza, hacia la línea que debemos seguir. El equipo ha hecho un partido muy serio. Creo que el Cádiz no perdía aquí en su estadio desde septiembre, si no recuerdo mal. Lo hemos hecho nosotros y creo que eso le da un plus a la confianza del equipo y tenemos que hacerlo bueno estos tres puntos el viernes que viene contra el Celta. Me pasé yo durante toda la previa del partido hablando con mis compañeros de que una de las grandes armas era un centro de Brian Hill y gol de Nesiri, pero ha llegado por el centro. Sí, bueno, ha sido una jugada que pone Badé a la espalda. Yo veo como Nesiri corre, hablamos mucho Nesiri y yo sé que a él le gusta correr al espacio, entonces se la ha dejado, por suerte se la ha dejado bien, justo para que él definiese y creo que ha salido bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, Brian. Palabra de Brian, que tenía más ganas de correr, decía. Y tremendo. Eso habla del Javi del compromiso, la implicación del grupo por revertir la situación. No hay que olvidar que estaba convocado con la selección, que por molestias tuvo que regresar, igual que Pau Gay hoy, ambos han completado el partido, un partido de mucha exigencia física, de mucha intensidad, y el equipo no se ha arrugado en ningún momento. A la espera de más protagonistas contigo, Javi, pues sí, pues está Navas, nuestro capitán, así que adelante, compañero. Bueno, pues estamos ya con el último protagonista, el gran capitán, Jesús Navas. Jesús, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. Bueno, ¿sensaciones? Bueno, tres puntos muy importantes para nosotros, para tener confianza. En el equipo ha estado muy, muy juntito, muy compacto, no hemos cometido errores y eso ha sido muy, muy importante para la victoria. Le comentaba a Brian, tu compañero, que era difícil jugar hoy aquí, no solo porque el Cádiz llevaba bastante, bastantes meses sin perder, sino por el ambiente que estaba de presión al colegiado, de reivindicación. ¿Había mantenido la calma siempre en todo momento? Sí, yo creo que hemos sido un partido muy intenso, sabíamos que iba a haber esa intensidad, pero el equipo ha estado muy bien, muy juntito, muy trabajando juntos en todas las líneas y luego hemos aprovechado nuestras situaciones para hacer gol. Decía una pancarta de la afición sevillista aquí en el Nuevo Mirandilla que precisamente el Sevilla creció desde el barro, que no le teme a nada. Ahora ya, a partir de esta victoria, debe crecer la confianza y enfocar las últimas 11 jornadas con mayor ímpetu, ¿no? Sí, yo creo que estos tres puntos son muy importantes para nosotros, para tener esa confianza, seguir trabajando todos juntos, es lo que nos pide el míster y yo creo que esa es la línea a seguir. ¿Qué os ha dicho el míster? Bueno, muy feliz, la verdad que ha sido una victoria muy trabajada, como te digo, no nos han hecho gol, hemos estado muy, muy juntos y al final pues hemos tenido nuestras situaciones de gol para yo no la victoria. Perfecto, pues muchísimas gracias, Jesús. Las palabras del gran capitán, después de la primera victoria de la era Mendilibar, en un partido que empezó no demasiado bien, con el Cádiz intentando hacer la honor a esa fuerza, a esa racha que desde el 10 de septiembre no perdí aquí, frente al Fútbol Club Barcelona. También llevaba bastante tiempo el Sevilla sin ganar fuera de casa. Bueno, pues todo eso se ha acabado hoy aquí, en vísperas de la Semana Santa, pues el Sevilla respira. El próximo partido será frente al Celta en el Ramón Sánchez Pizjuán el Viernes Santo. Y bueno, todas las sensaciones ahora mismo son positivas. La llegada del nuevo entrenador, un nuevo estilo de juego, tres puntitos más. Tenemos ya 31 en la clasificación y nos debe dar un balón de oxígeno para disfrutar de los próximos días, muy importantes en la ciudad, y para encarar, quién sabe, las últimas 11 jornadas con nuevo miramiento y la Europa League.
que nadie se le olvide que el Sevilla también sigue jugando en Europa frente al Manchester United. Desde aquí despedimos conexión, deseándole a todos pues una feliz Semana Santa. Con una victoria del Sevilla creo que se enfoca mejor. Totalmente de acuerdo, Javi. Buen trabajo, muchas gracias. Y ahora seguimos, al menos hasta el Viernes Santo, vamos a estar muy, muy tranquilos, disfrutando de la Semana Grande en nuestra ciudad. Ahora, por cierto, remataremos el programa en ese sentido. Pero vámonos ya hasta la sala de prensa. Luego os comento lo que quería comentar sobre Mendilibar y hablamos un poco en ese sentido sobre el partido y redes sociales, que está Sara. Claro. Pero que está ya Mendilibar en sala de prensa en el nuevo Mirandilla. Hacia allá nos vamos. Adelante, compañeros. Felicidades por el... Quería saber la valoración del partido que hace, también teniendo en cuenta si con los días que ha tenido se ha llegado a ver lo que había intentado transmitirle a los jugadores. Gracias. Hola, buenas. Bueno, a ver, también tenemos un rival enfrente que nos complica las cosas y hemos tenido momentos en los que hemos sufrido, ¿no? Porque tanto de juego directo como de faltas o incluso saques de banda te meten balón a tu área y son momentos de incertidumbre, ¿no? Hoy en día con las cosas que pasan, hay manos, penaltis raros, pues son momentos de tensión. Pero sí es verdad que con 0-1 pues ha habido en segundo tiempo momentos de que hemos salido hacia adelante con el balón, en el que hemos generado peligro, pero creo que tenemos que hacer más de esas. Creo que aparte de defender nuestro área, tenemos que intentar salir mucho más en equipo y todavía tenemos que jugar más en bloque, más como equipo. Hola, Mister Santiago Ortega, Cadena Ser. De lo que ha visto, el desarrollo del encuentro y lo que usted quiere implementar, hay mucha diferencia. Ha colocado tres jugadores que usted conoce perfectamente de su etapa en el Eibar. Hay gente por entrar. De lo que ve y la actitud defensiva, ¿le parece que es el camino? A ver, yo creo que hemos mejorado el segundo tiempo en la actitud defensiva. Hemos estado mejor que en el primer tiempo, ¿no? Hemos sacado con más claridad los balones del área y luego también es verdad que cuando ellos con 0-1 han ido un poco más arriba, hemos generado más peligro en la segunda parte a las contras, ¿no? Tenemos que reforzarnos todavía porque hemos ganado un partido, pero estamos en situación complicada. Pero yo creo que tenemos mejores jugadores, creo, que la mayoría de los equipos que están en esta situación. Entonces, tenemos que aprovecharnos de esto. Tenemos que hacer un trabajo pues tanto como el rival, por lo menos para luego marcar la diferencia con la calidad que tienen los jugadores, ¿no? Y en ese sentido, es la tarea que tenemos de currar, de trabajar más en equipo, más en bloque. En el primer tiempo creo que segundas jugadas nos han ganado bastantes más ellos que lo que hemos ganado nosotros. Si nos hacemos con eso, seguro que el equipo va a ir para arriba porque calidad la tiene. Buenas, Mister. David Niebla para el Diario de Deportes. Hablábamos en la previa del partido de jugar más fácil, de hacer un fútbol más efectivo. No sé si lo que ha visto, sobre todo en los segundos 45 minutos, es ese fútbol, ¿no? El jugar más fácil. Y también me gustaría preguntarle por la posición de Iván Rakitić, casi a la altura del delantero, muy adelantado hoy. No sé cómo valoraría el partido del croata. Media punta, para mí. No quería que estuviera. Si tú lo has visto a la altura del delantero, yo no quería que estuviera a la altura del delantero. Yo quería que estuviera por detrás del delantero y creo que así ha sido, ¿no? Intentar aprovechar su calidad desde esas posiciones y a partir de ahí pues intentar generar peligro, ¿no? Nos ha costado, pero bueno, creo que está bien. Y luego tácticamente pues la forma de defender, no solo corriendo, sino que estar bien situado, ¿no? Y me has preguntado, la primera era de jugar más fácil, pues a ver, también cuenta el rival. Entonces, lo que no podemos hacer es complicarnos las cosas nosotros mismos, ¿no? Si el rival aprieta desde arriba cuando nosotros jugamos, si queremos jugar en corto desde ahí, nos cuesta mucho porque los jugadores ahora mismo no están. Igual si estuviéramos con 8 o 10 puntos más, igual estaban mejor, pero ahora mismo no, porque también tienen ellos nervios, ¿no? Entonces, jugar más sencillo, pues jugar más veces en campo contrario. ¿De qué forma? ¿No podemos salir combinando? Pues jugamos en largo. Después, al final, en los últimos 15 minutos con cambios, pues creo que hemos generado, ¿no?, el peligro. También porque ellos han ido más arriba tratando de empatar. ¿Qué tal, Mister Andrés Iglesias de La Sexta? ¿Cómo se ha sentido en su debut? Bueno, bien. Con el gusanillo este del partido, hacía tiempo que no tenía. Y la verdad es que se nota, ¿no? Es uno, lo que pasa es que es lo que tenemos, ¿no? Los entrenadores. Si no tienes ese gusanillo, no vale para nada. Entonces, sí, desde hoy a la mañana, cuando
Nos hemos levantado aquí y ya ha empezado el gusanillo y durante todo el partido. Buenas tardes, José Luis. Enhorabuena. Hugo Vaca, donde cae Distribución. Podemos definir un partido de necesidades, pero un equipo que jugó más con la cabeza y otro equipo como el Cádiz jugó más con el corazón. No sé, a ver, yo creo que ellos han tenido tantos acercamientos como nosotros. Lo que pasa, creo que nosotros tenemos mejores jugadores. O sea, eso, con eso no quiero. Digo lo que pienso. Entonces, en un momento determinado, si tú corres tanto como ellos y si tú peleas tanto como ellos y tienes alguna ocasión, pues tendrás más tanto por ciento de acierto que el rival. Ellos creo que nos han pegado un palo, ha habido jugadas allí en las que han creado peligro, pero no han terminado de empatar o de ponerse por delante, ¿no? Y nosotros pues hemos aprovechado después el segundo gol y hemos podido hacer alguno más también en alguna contra, ¿no? Pero creo que sobre todo estamos mentalizados para trabajar y correr tanto como el Cádiz, que era lo importante hoy. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas, en directo para Carrusel Deportivo Cádiz. Ha habido un par de jugadas en las que se podría haber pitado penaltis, una en el primer tiempo y otra en el segundo. Me gustaría saber cómo la ha visto usted desde su posición y sobre todo si usted, que ha tenido ver la primera parte de la liga sin estar en un banquillo, si tiene claro cuándo llama el VAR, cuándo no llama, cuándo se interviene. A ver, no he visto las jugadas, la verdad es que no. Sí pasan cosas, pero para verlas directamente es muy difícil y más de la distancia que estamos. Tienes miedo, en el momento que el árbitro echa el dedo al pinganillo, pues dices, a ver, que puede pasar cualquier cosa. Y eso es lo malo del fútbol, hoy en día, que nadie lo ha visto, pero de repente alguien te enseña una cosa diferente a lo que ha visto todo el mundo, porque no lo ha visto nadie, y pumba, y cambia la decisión, ¿no? Es el fútbol de hoy en día, dicen que nos tenemos que acostumbrar a este, yo no me acostumbro, vosotros no sé. Vale. Muy bien. Bueno, pues hoy sobre todo lo que sí yo al menos he visto es un penalti clarísimo a En-Nesyri en el primer periodo. Después Gudel también. A Gudel, lo que sí pasa es verdad que la mano de Pat Gay, pero Pat Gay, sí es verdad que creo que es un jugador del Cádiz, Zagasha, y es verdad que pues aquí yo creo que porque no hay ningún jugador alrededor de él, ¿no? Que son todos sevillistas, son del Sevilla. Sí. Pero después realmente creo que han sido las tres jugadas, ¿no? La de la sí. mano y la de Gudel y la de... Porque después hay otra también del Cádiz, pero realmente si sarta y te roza un poquito, eso no se puede pitar, ¿no? Porque si no, entonces se pitaría todos los partidos 30 penaltis, ¿no? Sobre lo que Mendilibar ha dicho en sala de prensa y lo que ya anteriormente nos había comentado nosotros, quería yo decir, añadir, ¿no? Que tampoco hay que verlo desde el punto de vista negativo, que parece que hablar de simpleza, de lo básico, de ser práctico, de pues parece que eso sí, que... Yo escuchándolo, la teoría de que yo antes de hablar, la teoría que teníamos aquí antes de que empezara el partido, yo creo que ha dado, lo ha dicho claro, ¿no? Si corremos más, competimos más, al final tenemos mejores futbolistas y lo normal es que tengamos más opciones de ganar. O sea, tan básico. Es que es ¿sabes? O sea, los jugadores los tiene colocados y tiene un sistema muy claro donde los jugadores se sienten identificados, que es muy importante identificarse con lo que tu entrenador te está pidiendo, porque eso, todos los que hemos estado en un vestuario a nivel profesional, sabemos que los futbolistas tenemos que creer en lo que nos está diciendo el entrenador, ¿no? Y eso es muy importante. Y sobre todo ya si consigues ganar y portería cero, pues ha dado un pasito para la creencia de lo que el entrenador te está pidiendo. Y yo creo que ahora lo más importante, ya te digo, ¿no? Yo lo voy a recargar mucho, pero me da exactamente igual, aunque salga después muchas veces, el partido del viernes. El partido del viernes nos daría un paso importantísimo, ¿no? Ahora pero vamos, también hay que disfrutar de nuestra gran Semana Santa, que es algo maravilloso. Ahora, que por cierto... ¿Qué pasa? Hoy está, bueno, te coge. Tengo una ¿sí? cerca de mi casa y quiero ir a verla, a ver si me da tiempo. Aquí estamos más queda, hora que... Nos queda, estamos en la recta final, vamos a seguir saboreando, celebrando. Pero iba a decir ¿quiere cambiar el chip? Sí, sí, iba a decir yo que, a ver, era el primer partido de Mendilibar. Es verdad que ha habido un parón de por medio, pero que no ha podido entrenar con todo el grupo en todo este tiempo, quitando los últimos días. Pero yo creo que, y por lo que deducimos de sus palabras, ha ido también a lo básico, a lo simple, a lo más urgente en un primer momento, que era que hoy yo creo que más de uno se habrá incluso emocionado cuando hemos visto a Dimitrovic dar en varias ocasiones... O a Abadé. Es que el gol viene de un pelotazo, balón arriba y fuera peligro. Y eso hoy
quitando, yo creo que ha habido un balón que ha perdido Rakitic en el centro del campo en el primer tiempo, ya está. O sea, no ha pasado. Si el rival me quiere marcar, márcame, pero vas a tener que, con un detalle de calidad, o sea, mejor que yo. Pero yo a ti no te lo voy a regalar. Y yo creo que eso ha sido lo fundamental en el día de hoy. A partir de ahí, lo que decía también en sala de prensa, Antonio, es que esto, calidad hay. Es que estos jugadores han demostrado, nos han metido en Champions años atrás. Es decir, y aparte, perdona, es el único equipo en UEFA que está en cuarto de final. No hay nadie. O sea, está el Madrid en la Champions y el Sevilla en la UEFA. Los dos únicos equipos españoles. Eso quiere decir que ha tenido que competir, ha tenido para llegar ahí. Otra vez más, hay que ser buen equipo, claro, independientemente de que te salgan mejor o peor las cosas. Entonces, yo creo que muy claro que ha dicho el míster, además lo ha dicho muy claro, y ha dicho, como quiere su equipo, lo ha dicho muy tranquilo, muy simple, ha dicho, sí. Si corremos. Si competimos igual que el rival, lo normal que de los 10 equipos de media tabla para abajo, tú le ganes porque tienes mejores jugadores. Claro. A ver, que eso no quiere decir que gane siempre, que a lo mejor puede pasar que un error, una expulsión. Es que el fútbol tiene muchísimo, como bien ha dicho aquel compañero, el fútbol tiene muchos mini partidos en el mismo partido. Pero la realidad es que lo normal es que esté más la balanza para ganarlo que para perderlo si tú corres y compites con el sistema que los jugadores creen, es lo normal. Pero ahora bien, no consiste solamente en eso. No sé si todavía es pronto, hay que esperar, o en qué has visto, aparte de eso, José Mío, la mano de Mendilibar, o qué más le puede aportar a este Sevilla. Sí, yo creo que sobre todo que vemos un equipo más junto, quizás, por ejemplo, en el partido de hoy, que era muy particular por lo que el Cádiz propone de ese juego directo, de a base de meterte muchos balones al área, muchos centros remates, el balón parado, la particularidad también que tienen ellos con los saques de banda. Al final es un partido que te condiciona mucho la propuesta que tiene el rival, y al final estamos hablando mucho del talento ofensivo que tiene el Sevilla, pero tampoco nos podemos olvidar de la calidad defensiva, porque al final que no haya encajado hoy con ese empuje que por momento ha mostrado el Cádiz ha sido por la buena defensa del área, por los buenos despejes, por las buenas marcas, y después incluso ha tenido en la segunda parte sobre todo mejor gestión de las situaciones de contraataque, donde ha podido generar hacer algún que otro gol más aparte de los dos. Y la portería cero, ¿verdad? Qué importante. Sí, y creo que también destaca. Además, con la sensación cada, porque a ver, es normal que el rival te genere, aquí ganar fácil ganan muy pocos, ¿eh? Que incluso hemos visto al líder de esta liga, ya casi campeón Barça, ganar muchas veces 0-1, 1-0 y pidiendo la hora. Pero la sensación era que no, el partido no era, no era un sin control constantemente, ¿no? Es decir, que sí, que el rival te ha sometido, sobre todo tras el 0-1, tú has sabido sufrir y competir, el equipo no se ha arrugado. Sí, bueno, y en la primera parte también hemos visto que por el momento ha generado algo de incertidumbre, sobre todo eso a través de muchos centros y de mucho juego directo, pero y también destaca, creo, el papel que ha desempeñado hoy Dimitrovic. Creo que ha hecho un partido en el juego ofensivo muy práctico, donde no le ha dado ninguna, la más mínima posibilidad al rival de hacerte daño con cualquier pérdida innecesaria, y después lo valiente que ha estado en el juego aéreo, las intervenciones que ha tenido bajo palo, junto con la pareja de centrales, donde se ha mostrado los dos centrales muy, muy contundentes. Sara, en redes sociales vamos a compartir con nuestra gente, claro, a ver con qué se queda el sevillista. Bueno, hay muchos comentarios, voy a recopilar, ¿vale? Un poquito, porque esto sigue, el chat sigue, todavía están activos. En YouTube, Antonio dice, efecto Mendilibar, balón al portero no, este comentario es que lo tenía que coger, porque es que pienso es lo mismo. El Karma dice, lo mejor que me ha pasado hoy, que gane nuestro Sevilla, gracias. Pete dice, hay muchísimo que mejorar, pero se ha ganado, que era lo principal. Sevilla 0708 dice, un entrenador con coherencia. Carlos, que dice, merecida victoria, una vez se quite la ansiedad de los puntos, veremos lo que el equipo podrá dar de sí. Enrique Flores, que nos desea a todos buena Semana Santa, que seguro que él también la va a disfrutar. Y más, tenemos más en Facebook. Mase Marcos dice, muy bien En-Nesyri, buena asistencia de Brian, qué bien nos vienen esos tres puntitos. Juan Manuel dice, hay que confiar en nuestro Sevilla, y dice, besito a Antoñito, que le va a dar algo. Te habrá visto tenso en algún momento, Antoñito, qué raro, ¿no? Qué raro. La verdad. No, mira que yo no soy muy nervioso. No, para nada. No sé lo que habrán visto.
Él y también dice con tranquilidad equipo y dice, vamos, mi Sevilla se puede. Bueno, hay muchísimos comentarios más, la verdad. Ah, bueno, sí, por aquí otro de Security que dice, este Mister sí, y Miguel Ángel que decía que este partido era clave. Ah, y Luis Moreno dice, este sí es el Sevilla que conocemos, un equipo tan golpeado esta temporada. Así que bueno, la afición está muy contenta ahora mismo, como es lógico, con esta victoria, portería cero y como hemos dicho, con un recién estrenado entrenador, pues que al final ha hecho lo que todos estábamos sí. deseando que sucediera, ¿no? De darnos tranquilidad. Sí, 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 sobre todo porque además hay que tener en cuenta una cosita, que no es cualquier cosita. Es un tercer entrenador en la misma temporada y después de cómo fue la derrota en Getafe, que sigue quedando liga, pero que cada vez menos, que para mí lo de hoy no era una final, lo sigo diciendo. Había que ganar y se ha ganado, pero... Pero era muy importante. Era muy importante. Claro. No era una final porque todavía no está a vida muerte el partido. Porque una final es a vida muerte, es o gana o sabe que está fuera. Pero sí es verdad que era súper importante, sobre todo porque tú vienes de perder en Getafe, vienes de... Y por lo que iba a comentar Antonio, eso, por eso. Porque es un tercer entrenador en la misma temporada. Si esto no hubiera empezado bien... Y con una claro. derrota, una mala imagen, es la duda ya se dispara. Entonces, claro, el hecho de que estamos destacando eso, la sensatez, la coherencia, lo básico, lo simple, y que el jugador da la sensación también de que ha captado la idea y que se encuentra cómodo en esa simpleza, que no hay que ver la simpleza como algo negativo. Es muy importante la simpleza para mí lo más difícil, en la vida. Lo importante en la vida es hacer las cosas bien, por eso digo, con naturalidad. El problema, ya los genios, como queríamos llamarle o lo que sea, llámese en el ámbito que sea, artístico, futbolístico, pues eso ya son diferentes y hacen cosas diferentes. Pero la simpleza para mí es muy difícil, ¿eh? Pero o sea, muy importante empezar. El sentido común. A ver, un inciso, que hay un comentario preocupante. Un primer plano podemos tener de las pulseras de Antoñito, porque sí. se han fijado en los colores y hay una duda con una de ellas. Es de la pulsera de Esperanza Macarena. Vale. Después lo explicaré. Vale. Ahora, vamos. La verde de la Esperanza Macarena. Por favor. ¿Y la otra? Yo también tengo sentido ahí. Común, ¿eh? La Esperanza Macarena. La otra, ¿vale? Se la puse vamos, yo. Vamos a llevarnos bien. Sí, la otra, ¿vale? Se la pusiste tú, Sara. Sí, y la sí, otra sí. me la puso aquí la compañera que... Es muy bonita la pulsera. Es muy bonita también. Por cierto, te tengo que pedir más, que me la están pidiendo mucha gente. Hay demanda, sí. Pues hay que decirle aquí al departamento que hay que llenar de pulsera. Antes de terminar con el toque cofrade, porque es ya lo que toca, Antoñito ya lo tenemos con el chi cambiado, que yo sigo viendo el vaso medio lleno, pero no se ha hecho nada. Es decir, se ha dado un paso muy importante, ganar hoy en Cádiz, campo complicado, por cierto, donde no ganaba nadie desde la quinta jornada. El Barça fue el último en hacerlo y lo ha hecho hoy el Sevilla, su Sevilla. Ahora hay que seguir. Y el Viernes Santo, yo sé que la ciudad se paraliza esta semana, pero todos, además, encima... Porque lo que ya saben, lo que no... Después de ese año... Lo que es también el cierre parcial de esos dos sectores de la grada baja de Gol Norte. En fin, que cuando se lleva a otros campos, pues nada, no nos dicen nada. Que nos dicen todos qué guapos somos y aquí nadie... Pero lo que hemos tenido que escuchar en muchos campos, pero lo de siempre. Pero bueno, pese a todo, ahí va a estar nuestra gente. El Viernes Santo haremos un hueco y estaremos con nuestro equipo, porque si somos capaces, a lo que iba... de encadenar dos victorias seguidas, porque hasta entonces venimos ganando en casa, pero no lo hacíamos fuera de casa. Ahora que ya por fin ganamos lejos de Nervión, y que ahora ante el Celta el Viernes Santo en tu campo, muy importante, Antonio. Por eso digo que, y todos juntos, unidos, es... Súper importante, Carlos. Además, lo he dicho y lo he recalcado, ¿no? Antes, ¿no? La realidad es que necesitábamos ganar fuera, llevábamos mucho tiempo sin ganar fuera, que eso al final es lo que te da más tranquilidad, porque también es verdad que tú ganando en casa... pues puedes conseguir el objetivo, sobre todo un objetivo menor, ¿no? Que es la permanencia, ¿no? Hay que ser realista. Pero, evidentemente, si tú quieres tener más tranquilidad en esa escasez de puntos, pues tienes que puntuar fuera de casa, ¿no? Y yo creo que es súper importante. Yo entiendo y además es un fin de semana en el cual mucha gente, cuando ven la madrugada, pues muchos se van a las playas y tal, y sobre todo... El tema está en que hoy, este año, tenemos dos alicientes, que aparte que jugar Sevilla el viernes, el sábado grande. El Santo Entierro, grande. Entonces, sí. Yo creo que debemos de estar y debemos al final pues sí. echar una. Apretar todos porque es verdad que es una temporada complicada que nadie queríamos. Tenemos la posibilidad de conseguir pues, una victoria en la cual
te va a dar mucha más tranquilidad, ¿no?, a la hora de, sí, de la recta final de los 10 partidos que, sí, que tenemos, ¿no? Bueno, ahora quedan 11, estamos con 31 puntos, a ver cómo acaba la jornada. De momento estamos 5 por encima del descenso. Yo sé que, pero yo lo digo, a ver, que cada cual que piense lo que quiera, pero que estamos 5 por encima del descenso y a 6 del séptimo puesto. Yo no digo que haya que en fin, que no nos pasemos ahora del blanco al negro, ni mucho menos, pero que ahora mismo estamos ahí. Con esa diferencia sobre el set. Viernes, Carlos, ganar viernes. Pero, claro, ya pensaremos en otras cosas. Pero viernes, ganar el viernes, que al final se trata de ir paso a paso. Y después ganarle, si Dios quiere, a lo que es la eliminatoria que tenemos, que va a ser muy complicada, el favorito son ellos. Pero viernes y después. Pues el viernes. Old Trafford, 9... todo el mundo no puede decir que está en cuarto de final. No. Viernes, 9 de la noche, Celta de Vigo. Viernes Santo, desde las 8 estaremos aquí en el partido compartiendo, y seguro que con vosotros también y con nuestra afición en Nervión, para hacer, bueno, pues lo que necesitamos ahora, que es, ya hemos hecho lo más difícil, que es ganar este partido con el nuevo entrenador en Cádiz, sí, rival complicado, rival directo, pues ahora encadenar una segunda victoria consecutiva y hacerlo en nuestra casa, con nuestra gente. Allí estará Sara también, ¿verdad? Por supuesto. El viernes. Vamos a despedir a la gente que están en redes sociales. Uh-huh. A los que estáis en la tele, quedaros un poquito más, que vamos a ver, uh-huh, rápidamente el resumen del partido. Pero a la gente de redes... Leemos lo último antes de despedirnos. Venga. Iker, que dice, buen partido ante un Cádiz muy duro. Vamos. Ernesto, que dice, vamos, mi Sevilla poco a poco y para adelante. Miguel dice, buen partido de Ocampos. Francisco, Mendilibar ha aportado coherencia a los jugadores. Raúl, que bueno, ya empiezan las despedidas en el chat también, por supuesto, ellos ya dan por hecho que como terminamos en redes sobre esta horita más o menos, pues ya dice, bueno, hasta el Viernes Santo, dice Raúl, y viva el Sevilla Fútbol Club. Y Manuel dice, bueno, Semana Santa tranquila y el viernes todos a la Bombonera. Pues sí, ahí eso estaremos. Ese es el mensaje. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues eso, los que estáis en la tele, unos minutitos más solamente. Los que estáis en redes, que disfrutéis de estos días, cada cual pues como le apetezca, por supuesto. Y el Viernes Santo, muy importante, como decía Antonio, todos hacemos un hueco en nuestra agenda y estar con nuestro equipo en ese partido ante el Celta, que compartiremos aquí juntos a partir de las 8 de la tarde. Os dejamos antes, eso sí, unos instantáneos. Así hemos catado desde el objetivo este Cádiz 0-Sevilla 2.